Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 41. Un programa en el que volvemos a contar con nuestro querido ya, no sé cómo decirlo, con la portera oficial de Hadoken Rojo, que no es otro que Aureal, que es la vocecita que tenéis por ahí. Aureal, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Otra semana aquí, hundiendo su programa. Sí, se te da bien, ¿eh? Eso se te da bastante bien. ¿Verdad? Correcto. Además, sí, con el tándem que haces con la basura lazarina, Lazarín, ¿qué tal? Hombre, ¿sí? Pues muy bien, aquí estamos sobreviviendo una semana más. No, no, el que sobrevive soy yo a vuestros chistes, que es que te vas a flipar. El eso invitado sí que tenemos hoy, que es José Luis Sanz, vas a flipar con los chistes. O sea, los chistes de Lázaro, estás habituado a ello ya, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tranquilo, que le tengo ya más que, vamos, más que calado. Correcto. Pues Aureal es la misma mierda. ¿Qué te parece? Bueno, pues 2X. somos los sacamantecas del humor, tío. José Luis, me han dicho que te llame un amigo que tenemos en común, José Luis Spencer, que te mola. ¿Te mola, no? ¿Te llamo así o qué? Bueno, sí, imagino que será Marcos Kazunori Yamauchi, ¿no? El que te lo habrá dicho. No, hombre, no. ¿Cómo? ¿Qué? Ojo, que tiene hasta stickers, ¿eh? Es que se pasa la vida haciendo stickers de unos y de otros, sí, tío. Sí. Tiene mucho tiempo sí, libre. Sí, 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 sí. Correcto. Sí, 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 cuando se pone así baguete como que con el programa que no quiere tal, yo digo, tiene que estar haciendo stickers porque otra razón no hay para que tanta vaguería. Sí, sí, sí. Posiblemente. De hecho, estará en ello, pero bueno. En fin. Maravilla. Oye, vamos con la escaleta, ¿no? Que hoy, igual que la semana pasada había poca actualidad, en esta hay actualidad para dar y tomar. Y vamos a empezar con lo que se vio en el evento este de Play, japonés, dedicado a PlayStation, básicamente, en el que se pudieron ver, entre otras cosas, Resident Evil 8 y Final Fantasy VII Intergrade. Luego seguiremos con el Square Enix Presents, que también tuvo bastante chicha, porque, bueno, se dejaron ver un par de cosas bastante interesantes. Seguiremos con Sony porque resulta que ha abierto un nuevo estudio, Haven, con Jade Raymond como líder. Cuidado, cuidado ahí. Y luego, para terminar con Sony, que esta semana ha sido pues como una especie de fuente de noticias permanente, vamos a analizar un poquito lo que nos parecen los nuevos mandos para PlayStation VR que se han presentado. Y luego vamos a seguir con nuestro querido CEO de Activision, porque mientras se están cerrando las oficinas de toda Europa, nuestro amiguito está recibiendo unas compensaciones millonarias por su gran trabajo. Ahí estamos. Y luego, para terminar, vamos a darle a unos gameplays de juegos como Dark Alliance, Necromunda Higher Gun o Scarlet Nexus. Y luego, el solomillo, ¿cuál va a ser? Pues segundas partes en los videojuegos, así en general. Pero, como siempre, antes de nada vamos a empezar con el a qué estamos jugando. A ver, Lazarín, ¿a qué has estado dándole últimamente? A ver, pues está bastante, bastante tostón. A ver, si te digo la verdad. Sí, sí, sí. He jugado muchas horas a lo de siempre. A Destiny 2, una vez más. ¡Qué horror! Hasta que ayer me dieron plantón, o sea, me convencieron para jugar mis colegas. Y cuando entré, ¿sí? Dicen, no, sí, acabamos de terminar la raid. ¡Ah, qué risa! Y dije, o sea, ¿para esto me llamáis? Y me apagué la consola ahí con enajenado mental, totalmente. Y me he prometido que no voy a volver a jugar, no sé, en 2 horas. Por ahí. No, la verdad es que no me apetece mucho jugar. Estoy muy cansado. Y estoy jugando mucho tiempo también a Division 2. Encontré nuevos amigos. ¿Ah, sí? A los que les apetece jugar y he estado jugando otra vez a Division 2. Estoy enganchado con el The Summit, que es el rascacielos este que metieron en la última actualización. Uh-huh. Estoy por la planta 61 de 100. No, no me digas. Qué interesante, tío. Enganchado, uh-huh. Que sí. Sí. Que te gusta todo esto. Me interesa un montón. Espera, que tío. Te puedo explicar además cosas de la mecánica que sé que te encantan, como que cada vez que te matan, por ejemplo, y tienes que repetir una planta, es aleatoria. Ah, sí. Además, cada planta, si haces la 61 y te matan, la siguiente vez que lo vuelves a intentar, es diferente. ¿En serio? Todo lo que te gusta. Hostia. Lo único que le faltan son encuentros aleatorios, tío. Efectivamente. Para ya encantarte. Muy bien. Oye, que, pues sí, pues que sí. Si alguna vez quiero ser tu amigo para jugar a eso, pégame un tiro directamente. Eso es que estoy mal. O sea, no soy yo. O sea, no. Es alguien que ha suplantado mi identidad.
Ya te lo digo. Si alguna vez realmente quieres jugar conmigo algo de eso, efectivamente será. Me estás intentando engañar por Correcto. Algo. O alguien que se te ha comido está intentando engañarme para algo. Efectivamente. En fin. También he podido jugar un poquito, eso es verdad, a Magic Twins. ¿Sí? Que es un jueguecito que sacamos desde Badland Publishing. Y que nos acaba de pasar, pedazo de. Sí, vago, pero por decir mira, otra Miguel cosa. Ángel, Miguel Ángel ha sentido porque él lo tiene desde hace ya unos ¿Ah, días. ¿Sí? Porque, claro, porque él contestó un poco ahí, oye, ¿queréis probarlo? No sé qué. Y él estuvo ahí un poquito al quite. Ahí estamos. Además, hombre, como y disfrutándolo de, mucho. Como paséis de mis juegos, macho, pues. A ver, no, para el que no lo conozca, pues es un arcade principalmente cooperativo, aunque se puede jugar solo. Que recuerda un poco a Puzzle Bobble y estas cosas así, un poco de juntar uh-huh. colorines y tal. Y es muy divertido, muy graciosete. Tiene voces digitalizadas como las de Banjo, que hacen bla 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 y que no dicen nada. Balbuceos como los de Aureal, qué calidad, macho. Exactamente. Sí, por eso me gusta mucho, porque es que claro. como me comunico con ellos, es mi mismo idioma. ¿Sí? Es como se comunica con el de la cafetería de abajo por las mañanas, ¿eh? Cuando va a pedir un café no le salen las palabras. Muy bien, hombre. En fin. Y la verdad es que poco más. Creo que estaba ahí picoteando un poco de todo, que he jugado, ay, voy a jugar un poco a esto. O sea, lo que viene siendo lo de mi vida. ¿Pero retro nada o qué? Y retro, más que jugar, he estado cacharreando. Ah, bien. El otro día me armé de valor y abrí el Capcom Home Arcade. Y cogí el soldador y un cable USB que tenía por ahí, lo reventé, no sé qué. Y bueno, le he metido un poco mano. Está guay porque se queda muy, muy abierto ya para meterle un USB y hacer uh-huh. todo lo que tengas que hacer. Pero es bastante inestable, ¿eh? De repente se colgaba, se reiniciaba. Cosas. Pero eso bueno, te pasa ya, seguiré probando por trastear, cosas. Te jodes. Sí, efectivamente, pero hombre, los juegos que vienen originalmente no los toca, o sea, eso se queda tal cual, pero si le metes un USB con otros juegos, con un formato muy específico, bueno, ¿sí? Siempre tiene que ser una ROM como muy específica, pues ahí funciona y funciona guay, y esas cosas. Pero vamos, que he invertido más tiempo en el retro con el soldador en la mano que jugando. Pero bueno, probé el King of Fighters 95 en la pantalla de 65 ¿sí? pulgadas, que fue bastante guay. Fue un hito importante ya te veo. En mi vida como jugador. En fin, ya, y ya está, ¿no? Y, muy bien. Y ya estaría. Poquita cosa. Esta semana está más ocupado, no sé. Está renegando José Luis igual que yo. O sea, exactamente igual que yo. Estoy deseando dar paso ya a Aureal. O sea, dale, Aureal. A ver, yo estoy esperando, ya sabes que yo estoy esperando a pillar Outriders. Lo y sé. Quemarme las pestañas. Que sí, pesado, que sí. Todo lo demás para mí ya no tiene importancia. Correcto, qué pesado, que sí. Tú sí, cariño, no me des con el rodillo. No, es broma. En fin, muy bien. A ver, Aureal, deleítanos. A ver. Pues mira, yo, gracias a mi amigo Lázaro, he estado disfrutando. Tres juegos que me han gustado mucho. Magic Twins, que lo ha mencionado. Qué asco, él. Tío. Promo gratis, tío. Qué asco me está dando. Oye, no, tío. Gratis, si ¿no? los juegos molan, pues molan. Y yo los he disfrutado. ¿Qué quieres? Joder. Bueno, a ver lo que tiene. Mandar un código y un telepizza. Que, ya ves. Qué barato te vendes, Aureal. Madre mía, macho. Correcto. ¿A sí. que sí? Hombre, yo por un telepizza te hablo bien de Sonic, si hace falta, ¿eh? Y de Phil Spencer. Mientras no sea una hawaiana, yo te hablo bien de lo vale, que. Vale, vale. Una barbacoa. Ahí, ahí. A ver, que sí, que estás jugando. A Magic Twins será, ¿no? Estamos hablando de ese, ¿no? A bueno, Magic Twins. ¿Qué te parece Magic Twins, hombre? A ver, cuéntanos. Pues mira, me parecía sencillito en principio, pero he visto que tiene la mecánica del puzzle y los hechizos, estos cromáticos, están muy bien pensados. O sea, consigue picarte y es jodidillo. Y yo como no es que tengo... Al principio te obliga un poco a disparar sí. el hechizo azul sí. al bicho azul, el hechizo rojo al bicho rojo, pero luego de repente es como tienes que hacer un patrón de colores específico para poder avanzar. Sí, 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 está guay. Yo entiendo que está sobre todo... Está muy, muy enfocado a jugar ¿sí? a dos jugadores. Sí. Yo como no tengo amigos, los juego solo. Y es jodidillo. No, es que no nos juntamos ni entre nosotros. Si es que es lo bueno que tenemos. Somos talibanes en eso, pero a 100%. Muy bien, Aureal. Eso bien. Pero
El rollo del cooperativo además mola, por ejemplo, con Switch, puedes coger un mandito cada jugador. Mira, si supieras el asco que me da la palabra en sí, cooperativo, o sea, no te puedes imaginar el asco que me da, o sea, me produce repulsión interna. A mí me recuerda al pueblo cuando íbamos a comprar vino, ahí con mi padre, iba con mi padre a la cooperativa. Joder. El cooperativo, sí, sí, claro, a la cooperativa vinícola esa o lo que sea. Ya, eso me recuerda a Donkey Kong, fíjate, todo lo que estás hablando me ha recordado a Donkey Kong, sí. No sé, el vino. ¿Por qué será? A ver. Claro, claro. El olor a bodega, ahí, el serrín en el suelo. Pero si esto lo bebe cerveza, que es lo más triste, cerveza baratita. Bueno, a ver, sigue, Aureal, que se nos va. Dale. Pues, mira, luego he estado también con Alpaca All Stars. Muy grande. Qué sí, maravilla. Sí. Sin ser yo futbolero, me ha gustado mucho. Lo he visto muy, muy. Me ha recordado a Rocket League, pero todo el rollo de las alpacas, que a mí me gana en cuanto ponen algún animalito gracioso, pues me ha hecho mucha gracia. Qué bien. Y lo he disfrutado. Y yo este... también. Yo se le jugué con mi sobrino y yo me lo pasé bastante bien y mi sobrino se descojonaba, sí, pero literalmente. Claro. O sea, se descojonaba. No, y la música que tiene, los cumbiones, esa está muy bien. Sí, sí, sí. A ver, y ¿qué este, más? Este sí que te va a molar a ti, Sergio. Astro Willy. Sí, muy bueno. Este sí, porque me ha recordado muchísimo a Super Nintendo y a los Metroid en concreto. Y el sentido del humor. Te ha venido un poco arriba, sí. Pero vale, sí. Hombre, a ver, yo lo único que le veo es que los sprites siempre son como demasiado pequeños en comparación. Para con... mi gusto, sí, efectivamente. Sí, sí, yo creo que es el único problema que tiene Willy Jetman. Todo lo demás está es, muy bien. Está sí, guay. Sí, sí. Compra una, sí, sí, sí. No, es y otro, está... otro jodidete, ¿eh? También. Sí, y está muy bien pensado el uso del jetpack. Y además que te pica. No, es jodidillo, sí. Muy bien, hombre. Y para rematar, pues, el trabajo que tengo a jornada completa, que es Assassin's Creed Valhalla. Madre mía, tío. Este es peor que yo con el Division, ¿eh? Que voy a aprovechar, ya que estoy, y os cuento, pues, que tiene ahora mismo unos eventos muy, sí, sí, muy sí, bonitos. Tiene... Verdad, tremendo, algo sí, nuevo, sí. ¿No? Lo cambia, lo sí, cambia todo le mete... eso, es una cosa brutal. Claro, sí. A ver, aquí, a Sergio, si no le hablas de Resident Evil 8, correcto. No está contento. No. Ahí ya... No, es que le han metido unas fiestas tradicionales con nuevas misiones y te cambia la decoración del asentamiento. No me digas, ¿en serio? Le han metido... Hostia. Sí, sí, sí. Uh-huh. O sea... así me lo compro, ahora sí que me lo compro. Si puedo cambiar la decoración del asentamiento... Sí, ese Animal Crossing qué, con vikingos. Qué horror, hostia, efectivamente, qué bien tirado ese, sí, ese paralelismo. Yo estoy por pegarme un tiro, tal cual, así en vivo, en directo. Así, ala. Hostia. No, y tienes también oye, ahora... Oye, los saqueos fluviales. A ver. A todo esto. Voy a empezar ya con un chiste. ¿Hay algún arquitecto en Animal Crossing o algo así? ¿Hay algún personaje que se llamaría Animal Croquis? ¿Eh? Joder. Dios santo. Joder, qué malo es, tío. Ya, bueno, vamos eso a arrancar no... así de abajo. De muy abajo. Y ya vamos subiendo. De muy abajo, dice. Madre mía. De las alcantarillas. Que es de donde sales tú todos los días, cabrón. A ver, sí, dale, sí, sí. Aureal, qué asco, tío. Es que se sí, ha juntado. ¿Eh? Además, un chiste de Animal Crossing con el otro que me produce asco. O sea, un asco que te cagas esa saga. Pero bueno, a ver. En fin, bueno, José Luis está flipando. Está ahí. Yo creo que está a punto de pirarse. Sí, a mí tampoco. Oye, José Luis, que si quieres desconectar, yo lo entiendo. Porque. No me lo digas dos veces, ¿eh? Ya lo sé. Es complicado, ¿eh? Pero bueno, a ver, Aureal, ¿acabas con tu mierda de Assassin's Creed o vas a seguir dándole que te pego ahí? No, simplemente comentar eso, que está ahora muy bien con todos los que han metido de los saqueos fluviales y todo el contenido uh-huh. nuevo y que ya va a llegar prontito el DLC y que si lo me quiere deseando. Hacer un giro postal Ubisoft, encantado. En fin, qué bien. Oye, por cierto, algo interesante. ¿No nos vas a hablar de tu nueva web o qué? De Perspectiva Cenital Plus. Ah, sí. ¿O qué? Es verdad. Ay, qué bien. Me dais la oportunidad de meter la cuña. Pues prefiero hablar de cualquier otra cosa que no sea de Assassin's Creed. Se me ha ocurrido hablado, otra cosa. Voy a cortar. Has hablado menos de Assassin's Creed. Todo lo que has hablado es de Badland Publishing. No vas a meter tu cuña, criatura. A lo efectivamente. Que quieras, hombre. Pues joder. Sí. A ver, os cuento a todos los oyentes también.
He retomado, he vuelto a abrir la web de Perspectiva Cenital, que se ¿Sí? escribe así tal cual, perspectivacenital.com, donde voy a Joder, poner. nuestros oyentes tienen un mínimo de, yo creo, de nivel, no sé, cerebral. Sí. Cuando hace falta que le deletrees Bueno, ahora. no te creas porque hay gente que a la que le gustan mis chistes. O Hostia, es sea, verdad. tampoco confiaría yo en el Efectivamente. 100%, Efectivamente. 100% de los oyentes no Deletréalo, por fío. si acaso. Www. No, por Dios, no, por Dios. Qué Perspectivacenital.com. horror. Y a Ya está, correr. vale. Y nada, que voy a poner ahí artículos sobre todos estos temas relacionados con juegos, con Con Assassin's Creed. temas Sobre que. el salseo del videojuego, El oiga, ¿no? salseo y cosas de gafas gordas, que me Claro. pongo yo aquí muy seriecito. Joder. Y bueno, he empezado con un reportaje sobre el tema de los youtubers, con toda la polémica, repasándola, con algunos datos que nos han ¿Cómo te gusta comentado. eso, eh? Joder, te encanta ¿A que esa. sí? Te encanta esa Mira, mierda, tío. en las prioridades, en perspectiva cenital, las prioridades Sí. son esas y meterle caña a Randy Eso es. Pitchford. Sea Correcto. por lo que sea. Hay que ir a degüello Oye, a por pues me este has dado una señor. idea, ya para cuando vuelva el tío a hacer de Joder. las suyas. Sí, porque no creo que le falte mucho, eh. Y Menudo bueno, torpedo. para resumir, también he metido un reportaje sobre una saga que no se conoce mucho, que es un poco de nicho, Assassin's Creed. Hablando de los precursores y de toda la importancia que tiene la saga. Y también he metido otro que ya es para Patreon, para quien se quiera apuntar, que es sobre la película Amulet, que es una película de terror muy chula de Romola Garay, y su relación con Silent Hill 2, que tiene unos paralelismos muy chulos. Muy Y bien. eso es Mira, todo. Sergio, estáis soltando ahí la billetera Sí. ya. Estás soltando las monedas. Efectivamente. Solo por eso. O sea, lo otro te puedes ahorrar, lo de los youtubers, la mierda del Assassin's Creed, todo eso para ti. En Sí. fin. A ver, ya se ha acabado ya, ¿no? Ya Ya está está, bien. ya está, ya. Hasta aquí la Ya está aquí publicidad. casi, casi el Muchas programa. gracias. Joder. A ver, José Luis, ¿algo que promocionar? ¿O Yo no? no, yo no. No tengo nada que ¿No? promocionar, ¿no? O sea, así, así, digamos, de negocio, no. ¿El qué? Se me va a hacer raro que no promociones algo, tío. ¿Y qué quieres que Porque tal como promo está el ¿Qué programa, quieres que no promocione? sé, tío. A No sé, ¿a mí. alguno de tus hijos se le da bien jugar a algo? No sé, tío, tú mismo. No, ¿No? no, tengo el mayor Vale. estudiando ya en la universidad, que está con periodismo y comunicación audiovisual, y me está pidiendo que le haga. No ha No ha aprendido. aprendido, No ha aprendido de su No he podido padre. evitarlo, Está macho, no he claro. podido evitarlo. Joder. Y el tío, R que R. Así que ahora me está pidiendo que quiere hacer un streaming también, y le estoy preparando un layout, a ver qué tal. Joder, muy bien, hombre. Esa Qué es la única maravilla. promoción que puedo hacer, o sea Joder. que. Bueno, y Generación Z80, que ya la hacemos nosotros si quieres. Esa sí, también, claro. Que Pero bueno, que bueno. tampoco necesita promoción. Eso ya. Esto va como un cohete. Va Sí, como un como un cohete. cohete, dice. Eso va, a pesar de Marcos, Sí, pero bueno, va. de Marco, de Bruno y de la basura lazarina que se os cuela con demasiada Y yo frecuencia. Yo cuando te me doy mi puedo opinión. colar. Lázaro no es ninguna basura. Lázaro no es ninguna basura, tío. O sea, es lo más salvable. Marcos está ahí, Marcos preferiría estar con el salpicón de marisco en la cocina a estar en el directo. Con O los sea que. mejillones con tomate, eso el Claro, otro día, joder. lo sacaba ahí. O sea que el programa es a Qué pesar de maravilla. Marcos, no es gracias a Marcos. Bueno. Pero bueno, ¿qué se le va a Qué hacer? tío. Bueno, ¿ya has jugado algo esta semana, José Luis, o no? Pues mira, de lo que vienen siendo cosas modernas, la verdad es que no he cogido nada porque he estado recuperando, sacando todas las cosas que tenía en las cajas para Muy ponerlas bien, en es su verdad. sitio. Y pues mira, te voy a decir, he jugado a Lifting Wheelers, me lo he jugado, es Joder, del de madre Dreamcast. mía. Eso que es súper random, ¿eh? O sea, venga. Sí, hasta acabarlo, o sea que tampoco es que sea mucho porque son cuatro fases y cuatro y Lo, tres los bonus. 10 Que se ha minutazos, ¿no? Que acabado te el Lifting dura. Wheelers, cuidado. Ojo. Speedrun, hay que grabarlo. Luego me puse con el Virtua Tennis 2, ya para seguir con el Revival. ¿Sí? Y luego con Neo Geo he estado dándole al Viewpoint y al Joder. Speed Master, que lo tenía por ahí. Que como los he estado colocando, he aprovechado ya que estaba, mientras iba poniendo las cosas, he estado jugando. Eso es lo que he jugado. O sea que. Qué Y luego, maravilla. cargar muchas cosas de Amstrad, de Spectrum, de Commodore y de PS2. O sea que. Pero bueno. El Spin Master aquel me lo dejaste a mí, tío. ¿Sí? Dejaste una temporada. Sí, me acuerdo que me dejaste el Spin Tiene buenos Master. gustos, ¿eh, José Sí, Luis? sí, sí. Lo tenía ahí. Lo tenía ahí y bueno. La verdad es que estoy descubriendo algunas cositas en el juego que no había catado.
muy Joder. Bajas. Estoy jugando al Neoturf Master también, al de golf. Muy maravilla. Divertido, muy divertido. A ver. Incluso estuve jugando al Sensible Soccer de Mega Drive un rato. Así que. Pero muy bien. Así que eso es lo que he hecho. Pues está cundido, para hacer un fin de semana. Madre mía, luego dices, A ver, no he hecho partidas largas. Pero bueno, he estado probando, viendo que funcionaba todo y que los cartuchos iban y que no se estropeaban, que no estaban rotos. Y bueno, nada más. Y bueno, luego encontré 60 betas de Dreamcast. Que las tengo. Así que así eso que... lo dejas por Lazarín, ¿no? O sea, lo sueltas ahí para ver qué cara pone, ¿no? Lo de las betas, ¿no? Bueno, para jorobar un rato, a ver si suelta un chiste. Por favor. No, encima no le digas eso, no tardaré. Que nos hunde el programa. Porque luego Ureal se viene arriba, le contrarresta y esto es horrible. Se me están ocurriendo chistes ya, No te digo nada. Cuidado, ya la hemos liado, José Luis. Bueno, a ver, mi turno. Paso, no vaya a ser que me la cuele el azarín. Y primero, a ver, por lo retro. Para el reportaje este de Classic Pad, está jugando a juegos de velocidad de culto de Nintendo 64. Que yo lo he dicho en más de un programa... que hay mucha gente que piensa que Nintendo 64 tenía poquísimos juegos de velocidad, al igual que de lucha, o sea, lo meten en el mismo saco, y no, igual que de lucha tenía 4, porque es que es así, en juegos de velocidad tenía... Y tres eran una basura. Correcto, efectivamente, pero en juegos de velocidad tenía muchísimos, o sea, pero realmente tenía muchos. De hecho, en estos juegos de culto he metido, por ejemplo, el Excitebike 64, que era, vamos, impresionante. O sea, de hecho estuve jugando y dije, es que me parece increíble, o sea, las físicas que tiene, o sea, que la llaman, ¿cómo se llaman? Inverse Kinematics, si no recuerdo mal, eran increíbles, o sea, es que siguen siendo muy buenas. O sea, es como Wave Race, por ejemplo, que envejecen realmente bien esos juegos. Y luego otras así, rarezas tipo Choroku 64, que solo salió ahí en Japón, que era una maravilla. Ese juego era... Los Choroku sí, me reía mucho con eso. Y luego un juego que se llamaba Scars, ¿os suena? No. Scars. Ese ya no. Hostia, me suena un poco. Es que ese juego, macho, era... Eso salió para Mac, sí, ¿no? Sí. Salió, ese era multiformato. Lo que pasa es que 64 cuando salió tenía unos efectos de luces impresionantes. De hecho, yo jugaba siempre de noche porque me quedaba flipado. Era como Forsaken, que jugaba mucho a Forsaken por los efectos de luz. Luego el juego no me terminaba de convencer, pero jugaba mucho por los efectos de luz. Que eran, joder, en su día eran increíbles. Y luego, eso en cuanto a lo retro. A ver, en lo moderno, está jugando a Plants vs. Zombies, la batalla de Neighborville en Switch, que acaba de salir, la edición completa o definitiva, no sé cómo cojones se llama, que está bastante entretenido. A mí no me gusta mucho ese tipo de juegos, ya lo sabes, y menos con plantas y esas mierdas y demás, pero a mi sobrino le encanta y reconozco que tiene mucha cantidad de contenido, o sea, hay no sé, más de 20 personajes todos diferentes, es bastante graciosete, se mueve bastante bien, de manera diría que últimamente sorprendente porque joder, un tiempo a esta parte a Switch le cuesta mover este tipo de juegos bastante y se mueve todo de manera bastante fluida y es un juego bastante notable en mi opinión dentro de ese rollo. Luego está jugando a God Strike, pero ese tiene embargo, o sea, no puede decir gran cosa. Pero bueno, es un Boss Rush Bullet Hell, Twin Stick, ojo, todo eso. Joder, madre mía. Correcto. Y con eso yo creo que lo describe todo. O sea, te ha faltado roguelike. Sí, pero eso ya, afortunadamente no, pero un poco tiene. Pues ya sabes que cuando te matan, lo das al principio. Pero ya te digo, no puedo decir gran cosa sobre ese juego, pero no está mal. Sobre todo el tema de diseño de enemigos y demás, está bastante bien. O sea, los patrones de ataque y tal. Me ha gustado. Y luego, para terminar, he estado jugando a una auténtica basura como es Stab the Zombie Rebel Without Pulse, que es una auténtica basura que salió. Sí, esa mierda. Es la mierda que salió en Xbox hace ¿cuánto? Salió en el 2005, 2006, una cosa así. Pues sí, me suena un poco, pero, no, sí, pero por suerte no soy capaz de recordarlo. Era de estas IPs que lanzaron Xbox para ver si cuajaba alguna y bueno, tenía una banda sonora curiosa y ya. Era un juego pestilente y han hecho una especie de remake de remasterización ultra, o sea, si ya el juego era malo en su día, es que ahora lo ves y dices, pero ¿por qué saca nadie esto? O sea, da vergüenza ajena ver eso en acción, o sea, es patético, o sea, es... Tú manejas a un zombie que te tienes que comer cerebros que dices, ay, qué gracioso. Pues no, ni es gracioso ni es nada. O sea, escenarios vacíos. Unas texturas de PS2 malas. O sea, bueno. Absolutamente lamentable. O sea, absolutamente patético. Y ya está. Es una pedazo de mierda. O sea, no, lo he jugado por trabajo. No, ¿qué le vamos a hacer? Y ya está. Y con esto terminamos en la que estamos jugando y vamos ya directamente al asunto, ¿no?
Y vamos con lo que se ha dejado ver en el evento japonés Play Play Play, en el que entre otras cosas hemos podido ver un poquito de Resident Evil 8 Village en acción. A ver, Aureal, dale un poquito. ¿Qué te ha parecido lo que se ha dejado ver y la información que se ha, que tu querido Dash Golem ha traducido para nosotros? A ver, ¿cómo lo ves? Bueno, lo que han sacado, sí, el grueso, ¿sí?, era lo que ya habíamos visto en el evento, previo. Pero sí que estaba ahí Sato, el director del juego, y bueno, ha dejado algunas cositas por ahí. No, ha hablado un poquito más de Lady Dimitrescu, o como decían las dos pavas que presentaba, Dometerescu. Sí. Y no ha querido entrar en por qué Chris Redfield tiene un ojo parecido al del Dimitrescu. Supongo que será una pieza importante de la trama. A ver, ojo, cuidado ahí, que la portada del juego es que Redfield convertido en lobo. O sea, a ver qué sorpresa no deparará, el juego. Madre mía. No, claro. Es como vaya spoiler ahí de primeras, y zasca. Hombre, estará el pobre Sato diciendo, joder, ya me han spoileado casi todo, ya me han filtrado todo, pues voy a hacerme el interesante con esto. Efectivamente. Y unas ganas locas de pillarlo ya, la verdad. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Lazarín, tú vas a jugar, ¿no? ¿Te va a poder el miedo? Yo me quiero terminar el 7 primero. Voy algún día que coja la botella esta del vodka del bisonte y le dé un buen tiento y se me pase el miedo y me lo juegue. Uh-huh. Me gustó mucho la demo del Village y me la jugué ahí un par de veces y lo disfruté. Porque no salía bastante. Ni un puto enemigo. Efectivamente, por eso además cuando dijeron la demo está disponible ya y no te preocupes que no deje enfrentarte a nadie, dije toma. Así que me marqué un Walking Simulator con final feliz. Básicamente. ¿Con final feliz a qué te refieres, tío? Pues al final que sale ahí, que sale el trío La La La, que salen las tres Marías. y te hacen ahí la caidita de Roma. te ponen la cara fina. A mí me molaría jugármelo, aunque solo sea porque a nivel técnico, joder, pinta muy bien. Y además mola porque a nivel técnico arrancó la cosa muy mal. Porque la primera vez que lo vimos, hemos comentado varias veces, la primera vez que lo vimos tenía un frame rate que, vamos, que se movía como mi PC ahora mismo, que es del Pleistoceno, que le tengo que arrancar a manivela. Y de repente ha sido feo, 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 y la demo es bastante guay. Con su papel pintado ahí en las paredes. Así que yo me lo querré jugar. Lo que pasa que no sé hasta qué punto luego será. O sea, se supone que es el mismo protagonista que el 7 y tal. Sí, sí, sí. Es Dan Winter. Pero bueno, ya veremos a ver qué nivel de secuelismo se trae el juego para ver si por fuerza hay que jugarse el 7 o no. Pero bueno, yo quiero acabarme el 7 antes. A ver si lo consigo. A ver si, como ya me he enfadado con mis amigos y ya no juego a. Ahora puedes jugar Destiny, a juegos de verdad y todo. Jugar. Muy bien. Muy bien. Eso es. A ver, José Luis, ¿qué te parece Resident Evil 8? Que no tenemos tu opinión así en general. Yo respeto todas las opiniones, sensibilidades políticas, ideológicas y de todo. No, me lo compraré, pero no lo voy a jugar porque lo jugará alguien de aquí de la casa, pero yo no. Porque yo es que no soy muy fan de Resident Evil. O sea, reconozco el mérito, me jugó la demo, pero no. En principio no tengo mucho interés. O sea, es decir, cuando llegue, pues bueno. Vamos, que te cagas como yo, pero no lo admites. No, o sea, no son juegos que me hagan mucha gracia, los juegos de así de terror, o como llámalo X, pero es que en este caso sí, ya tan desconectado de la saga, porque el 7 no lo jugué, y... Estás a tiempo, Y bueno, tampoco... Ya, si lo tengo, y lo tengo además en PS4 con el tema del VR, pero vamos, ya, si de un modo normal, digamos que jugarlo ya es un poquito complicado, con el VR ya, vamos, como decía Bruno, vamos, me giño de encima. Y paso, o sea, paso olímpicamente. Yo no he podido ver un show de eso, una película de estas de gore y nunca jamás en la vida. O sea, es superior a mis fuerzas. Y con los videojuegos me pasa un poco lo mismo. Hay excepciones que no sean muy así, pero este concretamente no me hace mucha gracia. Conseguí jugarme el Revelations en su momento, en las versiones estas que sacaron de consolas, después de
de sacarla para la portátil. Y bueno, hice un esfuerzo ímprobo por aquello de que me tocaba hacerlo. Pero ya está, ¿sabes? Entonces, bueno. Pero no era mal elegido el esfuerzo, ¿eh? No. Ha habido cosas peores así entre medias. Sí, está sí, bastante sí. Bien Revelations. Ese no es que sea tampoco muy heavy, pero bueno. Me divertí, tengo que reconocerlo. Y este me gustaría tener valor para jugarlo, pero no lo jugaré. Así que. Pues, ¿ves? Bueno. Ha empezado diciendo que no, que es que no le gustan y al final ya no, ha dicho que no tiene valor. Es que no, te voy a decir una cosa, es que tampoco no me mola porque como lo impregna todo el tema del terror, pues no me hace ninguna gracia, ¿sabes? A mí me pasa igual, yo no disfruto el terror, claro. La verdad. O sea, yo hago sesiones ahí de 15 minutos y una de dos o lo ¿y quito con esfuerzo? O me voy al baño, básicamente. Claro. Pero vamos, que yo le reconozco el mérito y oye, tiene muy buena pinta. Y sobre todo, viendo lo que hay para esta primera mitad del año, pues no sé si va a haber algo mejor que para jugar en nueva generación, bueno, en PS5. O sea que... Pues no. O sea, la respuesta es esa, no va a haber nada, yo creo que ni que se le acerque. Ojo, yo como recomendación, José Luis, te diría que probaras el remake del 3, porque es bastante suave. O sea, yo probaría el remake del 3, y luego si te vienes arriba, el remake del 2 y ya lo bordas. Pero yo empezaría por el remake del 3, porque no mucho miedo no da, sinceramente. Sí, lo estuve jugando hasta, no sé si fue la demo, hasta el enfrentamiento con Nemesis, uh-huh. Creo que es. Y bueno, lo que tú dices, era un poco más... Acción. Más uh-huh. Sencillito. Sí, lo digo por eso. Pero bueno, que me de cierta manera tengo envidia por el que lo coge el primer día y se pondrá a jugar como un loco. Pero ya te digo que yo al principio... Y luego además, las dos chicas que hicieron la presentación tampoco ayudan. O sea, después del espectáculo que dieron, pues sí. Casi que mejor no lo juego, tío. En fin, pues yo reconozco que es el juego que más espero... En general, así, en global. O sea, incluso por encima de Ragnarok y demás. También es cierto que evidentemente sale antes. Qué sorpresa nos das. ¿A que Sergio? Sí? Esto no lo esperábamos. A ver, de ahí pasamos a... Pues otro que tengo que hablar bien de él, macho. Final Fantasy VII Remake Integrate. Que yo me quedé bastante flipado con los 60 frames por segundo del juego este. Que yo creo que no me lo voy a volver a jugar. Pero le voy a volver a probar fijo. Lazarín, tú te vas a acabar... Bueno, ¿empezarás este o qué vas a hacer? Mira, es que yo tengo ahí la ventaja de ser un mierdas, como yo, que es comprarte la edición especial del juego y no jugarla, básicamente, y empezarla. El tema es que la empecé, jugué como 10 o 12 horas, y hace cosa de un mes dije, venga, va, me la voy a acabar. Y cuando empecé a jugar me la dijeron, actualización a Play 5, que se ve mejor. Digo, sí, ya sabía yo. Así que está guay porque lo tengo ahí recién salido del sector, que es el sector 7, el sector Ajá. 8, no sé qué. Bueno, en el mercado muro estoy. Y vuelvo a decir lo que dije la última vez que hablamos de esto. Técnicamente es un juego que cuando salió era la hostia y 2 años después, ¿sí? O bueno, ¿qué coño 2 años después? Un año y pico después, un año, ni siquiera. Un año después, técnicamente... hay cositas, ¿eh? Hay cositas. No sé si será la costumbre de que ya casi todo lo que juego de Play 4 lo juego en Play 5 y muchos ya tienen mejoras, pero Final 7, hostia, estaba pidiendo la mejora esa de Play 5, pero a gritos. O sea, hay unas texturas, el frame rate es horripilante. ¿Sí? Y a ver, es muy bonito, está muy bien hecho, lógicamente. Y si pues como nosotros hemos jugado Final 7 en 1997... pues se te caen las lágrimas de alegría y de ver ahí los poligonazos. Pero es verdad que pones cualquier otro juego que tenga unas ligeras mejoras y dices, hostia, ¿esto qué ha pasado? En un año, o sea, ha pasado eso, en un año de ser top de Play 4 a ser de lo más normalito. Bien. Así que por mí guay, porque me lo voy a poder jugar, no sí, entero, sí. Pero una buena parte sí que me lo podré jugar. Me jode ahora que había vuelto a coger el hilo y tengo que dejar de jugar hasta, ¿qué es? ¿Mayo? ¿Junio? Junio, ¿no? Junio. 10 de junio, sí. Creo, una cosa así. Pues nada, ¿ves? Me hacen jugar a Division, tío. Que me obligan. Efectivamente. Es la alternativa. Eso, Final Fantasy VII claro. O The Division. No, no hay otra. En fin. A ver, Aureal. Pues yo, con este criterio, cero. Es decir... estoy convencido de que el DLC de Yuffie o las misiones que sean suyas serán de 15-20 minutos más de añadido al juego.
que las novedades cosméticas pues se notarán sobre todo en el frame rate. Espero que Sí. arreglen lo de las mierdas de texturas Hostia. del apartamento de No, Cloud, da igual. O de... sea, hay momentos. Yo creo que no hay un solo enfoque en ninguna situación del juego, al menos del que yo he jugado, en las que se vean todas las texturas de buena calidad. O sea, No, siempre no, es no, no. como todo. Y de repente hay una chapa de metal que tiene 32K la textura. Que dice, pero coño, ¿qué ha pasado? O sea, es una cosa rara. No sabes si es por el LOD, que todavía está cargando ahí el level of detail, o porque está. Oye, ¿cómo ves esta textura? Bien, bien, tú ponla. Dale ahí, dale al OK. Que no se va a dar cuenta nadie, hombre. Y, no Que has, si y tú no tiene has cosas visto raras. la textura aérea de Midgar. Hay una en 2D que es bochornosa cuando están ya por arriba, Sí, que se sí, sí, ve sí, la sí. ciudad de abajo y han puesto un texturón Que que tú te... perfectamente puede ser el bitmap que se utilizó en el Final 7, ¿no? Sí, Directamente igual de Play tiene 1. los santos cojones de decir, no, es un homenaje, pero es que es horrible. No, a ver, está claro Pero, que sí. tenían alguna Sí, texturita que correcto. mejorar. En eso estamos de No, acuerdo. pero es un juego en el que tengo, como se suele decir, mucho mucho capital emocional. O sea, yo lo disfruté muchísimo y lo tengo muy reciente, lo jugué también hace un año o así. Y la verdad es que me motivaba a repetirlo con todas estas novedades que al final se quedarán en prácticamente nada, pero Sí, yo creo bienvenido sea. que eran como dos capítulos o algo así, ¿no? Con Un par de Yuffie. capítulos, alguna Sí. escenita nueva que le ha apetecido meter Sí. y poco más. Oh, y las famosas texturas y la Sí, iluminación que da y mucho. el sistema de niebla En este, teoría, ¿no? sí. Nuevo, que iban a Sí. meter un. Que la verdad Que es que a mí no me la convence comparativa, mucho, pero claro, bueno. la comparativa que salía ponía antes y después, y antes se veía un poquito de niebla, pero y ponía en Play 5 y era todo niebla, no se veía absolutamente nada. Estaba En el Bruno club fumando van a ahí, estar era aquí. todo humo. Sí. Sí. Oye, pues yo con antes de que diga, antes de que diga lo que le parece a José Luis, tengo que decir que me he visto tentado con Sí. Final 7 a jugarme el original para disfrutar el remake, porque me pasó con Resident Evil 2, me acabé entero el original y cogí el remake con unas ganas que no os imagináis. Y 7 me está costando, lo tengo ahí arrastras, me está costando mucho. Lo que pasa que yo creo que de aquí a junio no me he jugado el Es original. que no lo Me mismo, parece a es mí que no que no llegó. lo mismo repetirte el Resident Evil 2, que supongo que le darías una Efectivamente. vuelta, entiendo yo, que acabarte de Final Sí, Fantasy. además hice Claro, una, que sí. acabarte de Final 7. Es que no es lo mismo, chico. Claro, es que además el Final 7, el remake, me acordaba del principio, o sea, del Sí. original, el principio del original. Y claro, todo lo que veía en el remake, o sea, se me saltaban las lágrimas literalmente, o sea, las Es situaciones, que la la música y tal. música. Pero llega un momento ya, cuando estoy en el pueblo de Aerith ahí dando vueltas con gilipollas, que digo yo, esto no me acuerdo. ¿Esto qué coño es? Si esto no estaba. Así que hubo ahí una Desconexión, pequeña ¿no? desconexión. Así que no sé si concentrarme mucho para disfrutar lo que me queda de juego o jugarme el original, que No va a ser sé, yo más creo que difícil, solo por el claro. sistema de batalla, que me parece buenísimo, merece la pena. Pero bueno, allá tú con tus mierdas, juega a Destiny y ya está, tío. Fuera. A ver, José Luis. Sí. Menudo con el Ya, Destiny, qué madre mía. pesado, tío. Yo jugué en su momento, claro, al primero. No he jugado al remake, tengo que decirlo. No lo he jugado, pero cuando vi que lo regalaban los de PS Sí, Plus ahora, sí, claro, sí. creo que está ahora, ¿no? Me parece que Sí. estaba disponible. Me voy a esperar el PS5 y me lo compraré. Y ya lo jugaré como Dios manda, con todo lo que he anunciado. Y lo que tú dices, sobre todo tengo ganas por el sistema de combates. Aunque a mí me siguen gustando más Sí. los clásicos, por turnos, por turnos, por turnos quietos, todos. Pero bueno, vamos a decir que no me importa tampoco, aunque sean en movimiento los personajes y demás, pero bueno. Está muy bien, ¿eh? Ganas le Sistema de tengo. combate está muy Y bien. quiero volver a jugarlo, sobre todo porque es que no me acuerdo del primero casi nada. O sea, yo una de las cosas que tengo, tío, que algún día iré al médico para que me miren, es que, no es broma, yo acabo de jugar un juego, tío, y cuando pasan unos meses ya no me acuerdo de nada. Pero de nada. Y me da una envidia terrible No te cuando todo el preocupes, mundo no estás dice, solo. me acuerdo no sé qué, me acuerdo no sé cuándo. Digo, joder, si es que me acabo este, tío. Y ya, bueno, ahora tengo que hacer unos esfuerzos para acordarme que ni te imaginas. Y con este, bueno, Joder. este que han pasado veintitantos años, imagínate ya. Pero vamos, me lo jugaré en PS5 cuando salga. Cuando O sea, salga ya como Dios manda, acabadito ajá. del todo, porque supongo que ya será lo último que hagan, hasta PS6, pues lo jugaremos Hombre, se actualizado. supone que ¿cuántas partes va a haber?
Porque se supone que están ya trabajando en la segunda parte, ¿no? Después del DLC este de Yuffie. Pero no sabemos cuántas van a ser, ¿no? Sí, pero bueno, será en PS5. No tendremos que... Vete a saber. No tendremos que esperar a otra generación. Bueno, no, vete a saber, no. Seguro que sacarán un remake del remake del remake, pero... Pero bueno, por lo menos lo más moderno ahora, hasta dentro de 6 años o 7, será este. Pero... Esto que dice José Luis es un problema, ¿eh? Lo de no recordar nada de los juegos, porque es algo que a mí mismo me ha pasado, de ver algún gameplay de algún sandbox que he hecho y decir, pero esta misión, si esto qué es, si esto no conozco a nadie, yo esto no lo he hecho, es súper complejo, pero ¿cuándo he hecho yo esto? No os preocupéis, madre, que no estáis solos, ¿eh? Sí. Acabándome el Nioh 2, por ejemplo, lo jugaba con mi colega Mario. Y decía, hostia, este mapa, qué guapo. Decía, pero gilipollas, si es el mismo del otro día, pero al revés, al contrario. Y tal. Y yo, ¿en serio, tío? Hola, chaval. O sea, no me he enterado de nada. Tenemos encefalía espongiforme de esa. Debe ser. Pero está guay porque, pues eso, Nioh. Te repiten escenarios, ahora al derecho, ahora al revés, no sé qué. Claro. Y te lo eso, por eso te pasa lo de Destiny, ¿no? Si no pasa nada. Destiny una vez y otra y tal. Vale, claro. O sea que el solomillo va a ser fino, ¿no? O sea, estoy con 3 desmemoriados que va a ser fino el solomillo de segundas partes, ¿no? Madre, la que me espera. No, pero tío, para la industria, mira, gracias a nosotros 3, podría ser una industria más ecológica. Porque en vez de gastar tanta pasta en desarrollar juegos, cogen el Nioh 1, le meten un motor nuevo. Le ponen mejores gráficos, más bonito, y dicen que es el Nioh 3, y como la mayoría ya no nos acordamos, vamos a jugarlo, claro, y tan felices. Ya está. Pero no. Claro. Toma, otros 70 pavos, aquí los tienes. Le cambian los cerezos por un almendro, claro. Habrá uno con memoria que se acordará que nos están dando el Nioh 1 como si fuera el 3, pero realmente le tomaremos por loco como si fuera un tío que ve ovnis. Y ya está. Pero todos los demás, pues aquí estaremos jugando, diciendo este cómo mensaje, mola. Este mensaje, por favor, hay que hacer que le llegue a Phil Spencer y especialmente a 343 Industries. Bueno, ahí te tienes algo. Para que no se complique, hombre. Si, y ya está. Es el Halo 1 ahí bonito. Correcto. Por saco. Sí. Tal cual. Y luego dirías, encima luego comentarías, joder, qué novedad es tan cojonuda, ¿no? Esto, fíjate, ¿eh? ¿Cómo han innovado? No, claro. El gameplay ha evolucionado, cosas así. ¿No? La típica nota de prensa, ¿no? La IA, sí, fíjate cómo se nota, ¿eh? Ahora cómo se cubre y tal, en fin. Que, oye, que antes de dar carpetazo al asunto este del Play, joder, macho, vi otra vez, porque la parte final hacía un repaso de otros títulos, y vi Ratchet y yo sigo flipando con ese juego, ¿eh? O sea, es que tiene un pintón, pero increíble. O sea, me parece acojonante. Mira que no mostraron nada nuevo, era otra vez más de lo mismo y tal. Pero sí, era el mismo vídeo, creo. Bueno, a mí me parece lo mismo, pero me parece que tiene una pinta el juego ese increíble. Todo lo contrario que de Returnal, que cada vez que lo veo digo, uff, qué pereza me da esto. Sí, ya, yo ese juego me lo he pasado ya 3 veces. ¿Sí? ya estoy aburrido, tío. Ya no quiero jugar más. Y lo más triste que de ese sí te acuerdas, ¿verdad? Ese te lo, sí, lo sí, tienes ese, fresco. Ese sí, ese no se me va de la cabeza. Ese le tienes fresco. No me han bombardeado ni nada, me cago en la leche. Hay que joderse. Me acordé de vosotros porque estaban jugando las chavalas o las del Play, ¿sí? Y estaban con una cara de, bueno, vale, una señora, unos monstruos alienígenas, vale. Sí, la verdad es que, joder, la fusividad que tenían comparado con la que demostraban con Resi y demás era para hacérselo mirar, ¿eh? Pero bueno, oye... Vamos a pasar al Square Enix Presets, que no sé cuándo fue, hace unos días, de lo mismo, que empezaron... Pues el jueves pasado, sí, puede ser. Sí, algo así. Que arrancaron con Outriders. Y por cierto, yo creo que es el primer vídeo bueno de Outriders que he tenido el placer de ver, sinceramente. El primer tráiler. Ya te va entrando ahí, ¿eh? Es que este tráiler es que mola. Es que este tráiler mola y todo, he de decir. A ver, el planteamiento del juego es muy guay. Tiene un rollo muy guay, que eso de una expedición ahí en busca de un planeta habitable que se les vuelve un poquito ahí en contra. Y en la demo, para el que lo haya jugado, la gracia es que nada más ocurrir lo de que el planeta te, pues eso, hay una un cosita algo. Que pasa, muy bien. Que, sí, un algo que prácticamente se carga a todos los que habían ido ahí a ver si podían respirar y esas cosas, y a ti te pillan, a ti te hace otra cosa así rara,
te pone el cuerpo así sandunguero y te cogen y te meten ahí en un congelador y te criogenizan 30 años. Y al principio del juego eres tú y te encuentras con la gente que lleva ya 30 años, o sea, que es 30 años más vieja. Y lógicamente en 30 años en un planeta que estaba deshabitado por la raza humana, pues han pasado muchas cosas y ahí arranca todo el rollo. Y tú lógicamente tienes ahí unos poderes locos. Así que argumentalmente está guay. Luego jugabilidad, pues cada uno tirará para donde le guste. Es un shooter, uh-huh. Es un shooter muy divertido. Pero bueno, tiene su rollito loot también, que eso a Sergio le encanta. Me encanta, efectivamente. De hecho, es lo que más ganas tengo de probar por el tema del looteo. No, yo fuera de coña. Yo la campaña, por lo menos, la probaré como todos. O sea, como la de Destiny y demás, que me las acabo. Y luego ya me olvido del juego, pero eso sí que lo... Bueno, la verdad... No me olvido tanto como me gustaría, pero me olvido un poco. A ver, José Luis, ¿este sí o tampoco? Sí, a mí los shooters estilo Destiny me gustan. Eso sí, ¿no? Me gustan bastante. Y lo que tú dices, lo probaré, lo jugaré, y sobre todo la campaña, porque luego yo toda la parte, hablabais antes del cooperativo y del competitivo. Qué horror. A mí me pasa igual, o sea, yo soy de los este, que... Este, por suerte, competitivo no lleva. Ya, ese es cooperativo, ¿no? Solo cooperativo. Sí, por eso. Sí. No, yo ya te digo, yo sí me da alergia. O sea, a mí me pasa como decís antes, yo cuando empiezo a jugar con un juego de estos, despido a todos mis amigos hasta que lo acabo, y entonces vuelvo otra vez a juntarlos porque yo no quiero que me ayude nadie. Yo soleo más que todas las cosas. Yo jugar campaña, y si tiene algo abierto, un mundo abierto, yo a mi bola, hacer mis misiones, y no quiero... No es que no quiera ayuda de nadie, pero que ya estoy acostumbrado a jugar solo y no... Y ya está. No le veo la gracia, sinceramente. A mí el tema de pegarme con otro para lootear y esas cosas no me mola. Pero... Nah, este la verdad es que el modo... Y historia para un jugador también mola. Solo el rollo de jugar solo está guay, pero aparte el loot que vayas encontrando, el árbol de habilidades loquísimo que tiene. O sea que aparte de avanzar en el juego, avanzas eso en lo que mola. La evolución del personaje, la marcas tú. Sí. Es que yo en Destiny, por ejemplo, he jugado bastante el 2, me pasaba eso, tío. Vas por mitad de un mapa y de repente aparecía uno y te metía en la banda. Y tú eras como, que no, que me dejes solo. Que voy a mi bola, ¿sabes? Pero bueno, que me gusta. Lo que pasa es que es verdad que están hechos de tal manera que llega un momento en el que necesitas ayuda. Y casi te obligan y te empujan. Yo me resisto, igual, ya te digo, tío, que intento no hacerlo. Muy bien, José Luis, pero aguanta. Bueno. No, ya te digo que no. Lo hago yo solo. O sea, es que si veo que una misión no hay manera de pasarla, me voy a matar enemigos, a subir experiencia y a coger... Y a coger recompensas. Y eso es lo que hago. Y este he visto más o menos de que iba, que lo están comparando con Destiny, ¿no? Creo recordar. Y bueno, pues lo probaré. Tiene un poco. Tiene un poco de Destiny, tiene un poco de Division, tiene un poco de. Pero aún así es bastante sí, diferente. Tiene, también, yo creo que tiene más de Gears que otra cosa. Pero es un Gears, pero con como si Marcus Fenix hubiera adelgazado 80 kilos y se pudiera mover con un poquito de soltura, de gracia. Bueno, pero eso es porque el juego, eso es porque el juego no es de Epic, o sea, de Epic Games. Si no, sabes que los hincharía a todos. Efectivamente. No sé qué complejo tienen, tío. Sí, es viva los esteroides, efectivamente. A ver, sí, Aureal, sí. Outriders. ¿Sí, no? Sí, totalmente. El vídeo este estaba hecho para venderte el juego y conmigo funcionó. O sea, conmigo también. Lo vi más robusto a nivel visual. Vi que explicaban mejor lo de todas las habilidades y las clases. Y le tengo muchas ganas ahora mismo. No sé si me voy a pillar Trickster o Devastator, pero, pero tiene una pinta muy golosa, sí. Sí. Yo he avanzado en la demo y me he hecho toda la demo y he repetido varias misiones como Trickster y luego he empezado con el Brutaco ahí también a ver ahí habilidades. Uh-huh. O sea que, ¿cuál te gusta más? Estamos ahí. ¿El qué? ¿Cuál te gusta más? Es por curiosidad, me da igual, ¿no? Pero es por curiosidad. Pues el tema es que con Trickster sí he avanzado hasta coger todas las habilidades y probarlas. Bueno, todas las habilidades que te deja la demo, claro. Pero con el otro no. Con otro todavía me quedaban cosas por ver. Pero bueno, a mí lo de ir ahí con una escopeta a lo loco, bien, ¿no? Que además lo premia bastante el juego. O sea, lo de la cobertura está guay. Pero es un juego que si te pones te salen 6 enemigos y dices, no, me cubro bien, aquí, ¿no? Espero a ver si asoman la cabeza. Te van a brear a granadazos. Y la gracia es que
premia ser agresivo dándote energía. O sea, si haces un poco el loco y utilizas poderes especiales y tal, te sube la energía, con lo cual te obligan a jugar de forma agresiva. Y así que es bastante divertido. O sea, en ningún momento es Division, por ejemplo. En Division lo único que puedes hacer en todo momento es coger cobertura y apuntar a la cabeza y tal. Aquí no. Aquí es todo lo contrario. Bien, bien, te obligan a ir a saco. Bien, bien. Me mola. A mí ese planteamiento me mola. A ver, siguiendo con el programa este de Square Presents. Luego, a ver, le dedicaron el tema a Tomb Raider, que yo me quedé un poquito con las ganas, lo confieso, de algún anuncio o algún teaser, algo así del nuevo Tomb Raider, pero bueno, nos conformamos con el Definitive Survivor Trilogy este que ya está a la venta. Y, a ver, voy a saltar las mierdas de móviles y lo de Taitoy, que es toda esa mierda que metieron y demás. O sea, no mierda, sino por... El Darius, tío, habla del Darius. Trailer. A ver, ¿trailer de qué? El trailer de Just Cause Mobile ese molaba, ¿eh? El trailer estaba guay. El juego seguramente sea una basura. Pero el trailer era súper divertido. Yo me ponía ahí... O sea, hay un ejercicio de abstracción y decía... Yo no he visto... No sé, en 5 o 6 años no he visto un trailer de un juego de móvil. ¿Me enseñan esto? Me compro 3 móviles. Hay uno para cada bolsillo y otro en la mano. Yo no sé. Algo así loco. Pero bueno, que luego será una mierda. Todos bueno, lo sabemos. Que sí, que... Salto eso... Salto Balan, salto la basura de Avengers, que Dios mío, es que es como una puta pesadilla. Y vamos a caer a Life is Strange, True Colors, que yo he de decir que de los tres es el que mejor pinta tiene para mí. Sobre todo, yo creo que por el tema de los poderes, de la protagonista y demás. No sé cómo lo veis. Además, tiene pinta de ser un poco más juego. Aunque luego supongo que se es mentira y es el tráiler, ¿no? Pero a mí me lo han vendido más o menos bien en este caso. José Luis, ¿a ti te molan estas cosas? Sí, ¿no? Bueno, el primero me lo jugué cuando salió en su momento. Me pareció bastante original, vamos a decir, dentro de lo que es. Aquellas músicas que metía, la intro, ¿no? Cómo estaba tratada la historia. La verdad es que me gustó mucho. Me gustó mucho y luego además tenía su punto ahí paranormal, que si el tiempo para atrás y estas cosas. Y bueno, me gustó. Luego el 2 no lo he jugado, no lo he podido jugar porque me ha pillado una época de entreguerras, de no estar muy al día, me refiero. Y ahora, pues bueno, sale este y si sigue ese camino, pues veremos a ver. Yo no sé hasta qué punto ya están empezando a abusar un poco de la... ¿no? Porque estos de Don't Not han encontrado el filón y llevan ya unos años tirando la casa por la ventana. Pero bueno, yo conozco... Son los nuevos Telltale. Sí, sí, sí. Entonces, no sé hasta qué punto lo estarán estirando y tal y realmente interesará, habrá que verlo. Pues si tengo la oportunidad lo probaré. Y lo que sí me llama la atención es que son unos juegos... chicas que tengo alrededor y amigas que están enamoradas de esta franquicia, o sea, que les encanta, es una cosa, una locura. O sea, Life is Strange este le vuelve locas y bueno, me parece, ya te digo, el primero lo jugué y me pareció muy muy bueno, muy interesante, me lo jugué hasta acabarlo, por de estas cosas que dices, a ver cómo acaba la historia, a ver qué me está contando. Y la verdad es que me parece muy interesante, y además el rollo de por capítulos, pues quieras o no, tiene un tiempecito para ir acabándolos, aunque tampoco es que sean muy largos. Pero bueno, yo la verdad es que es un juego que lo vi en su momento muy interesante, porque eran como una cosa, un tratamiento del videojuego distinto un poco a lo habitual, pero ya te digo, bueno, pues otro más, veremos a ver. Que hay que aclarar que este no va a ser por capítulo, este sale del tirón, lo cual a mí me congratula. Sí, a mí lo de los capítulos, los episódicos, otra cosa que me da asco. O sea, juegos episódicos, asco. Tal cual. A ver, Aureal. Yo debo decir que es que con esta saga no consigo conectar del todo. Me gustó el primero, pero luego he visto que se han centrado mucho en estirar esa fórmula con Tell Me Why, con Before the Storm, con el último este que hicieron, Twin Mirror. El capitán no sé qué, aquel, ¿no? Aquel gratuito. Y bueno, no sé hasta qué punto la fórmula de Dawson crece con elementos paranormales le va a seguir dando réditos, pero bueno, bien por ellos y a ver si mejoran un poquito las animaciones faciales y hacen una cosita un poco distinta. Sí, bueno, eso es mucho pedir. A ver, Lazarín. Yo no me voy a... Yo voy a decir lo mismo que ha dicho Miguel Ángel, pero bien. O sea, a mí esto no me ha traído en la puta vida.
O sea, es que no me he visto ni el tráiler entero del otro día de lo de Square. O sea, salió esto y me fui a no sé, a coger algo de comer o algo así. No, o sea, no me atrae absolutamente nada. O sea, no le veo. No he jugado, pero lógicamente no he jugado porque no me atrae. O sea, no me dice nada de nada. O sea, para mí es un juego de Telltale que no me atraían en absoluto. Eso te ha preguntado, vale. Pues eso lo explica. Era, te contaban ahí, pues eso. Era que para eso que me leo un libro, veo una serie o algo, yo qué sé. Pero no, lo siento, pero no. Han pinchado un hueso ahí conmigo. No me. O sea, es que no digo que sea malo, porque lógicamente hay mucha gente que le mola y tendrá su gracia. Pero es que no tengo ganas ni de probarlo. Ya está, o sea, sin ser. O sea, no lo trato de forma despectiva ni nada. O sea, simplemente a mí no me entra por los ojos. Lo siento, ¿no? Pues, sí, sí, como yo, las mierdas están multijugadas. Efectivamente, a ver, me da súper igual el juego. Tienen un público muy definido los juegos de los últimos tiempos. Sí. Igual que los de Telltale. A ver, yo los juegos de Telltale me gustaron mucho, pero sobre todo los primeros. O sea, de hecho, The Walking Dead a mí me parece una saga que era buenísima, pero porque está muy bien escrita. Esto, para mí, la ventaja que tiene sobre los de Telltale es que, aparte de ser menos cutres, porque es que los de Telltale, en un momento decías, tronco, que es que, a ver, que no puedes meter estos gráficos a estas, ¿sabes?, a estas alturas de la fiesta. Es que me parecen más juegos. O sea, los de Don't Know me parece que son más juego que los de Telltale. Pero sí que es cierto que la fórmula, como sigan así, se la van a fundir exactamente igual que pasó con Telltale. Pero bueno, por lo menos el tema de que no sea episódico y que por lo menos yo creo que ahí gráficamente se ve un poquito mejor, el tema de luego de los poderes y tal, por lo menos tiene buena pinta dentro de lo que es ese estilo de juego. Pero bueno, yo entiendo a la gente como Lázaro, o sea, que le digan, es que esto no es para mí. Pero bueno, vamos a pasar de Life is Strange a Forspoken, que era lo que antiguamente conocíamos como Project Atia, que aparecerá en PlayStation 5 y PC y que se dejó ver, a mí me sorprendió bastante lo que mostraron. No me esperaba para nada que fueran a mostrar gameplay de este juego. Lazarín, este sí, ¿no? Este sí. Este sí, ¿no? Me hace mucha gracia el nombre porque me imagino a mucha gente dice, oye, que me he comprado el Forspoken. ¿Te has pillado el Forspoken? Es buenísimo. Este sí, pero hoy estoy puñetero. A ver. Este sí, desde las primeras escenas que se vieron, creo que fue una presentación de PlayStation 5. Sí. Super sí, pero lo que vi del juego, o sea, cuando te vas moviendo, me pareció que iba demasiado rápido. O sea, era como el rollo ese de desaparecer, aparecer y el salto sí. Y no sé qué. O sea, como quédate, planta los pies en el suelo un poquito, hombre, y pega ahí unas hostias así clásicas, sin desaparecer todo el rato. A mí me encantó porque me recordó a las persecuciones de Naruto. Claro, yo encantado ya. Ya estoy encantado la vida ya con eso. A mí me parecía eso, que era demasiado, o sea, luego te pones a jugar a lo mejor y es otra historia, pero así viéndolo nada más, me parecía un poco confusete, uh-huh. Así que era todo demasiado rápido, uh-huh. Para... no sé, a ver, tiene muy buena pinta y seguro que va a molar, pero hay que ver dónde en qué lado se coloca, o sea, porque puede ser un Devil May Cry sencillito o puede ser una cosa súper complicada que habrá uh-huh. que darle ahí. No sé, a ver cómo evoluciona. Además, los escenarios, o sea, daba la sensación de que era como muy muy pasillo. O sea, como que no había mucho que explorar. Era vete para adelante, cárgate todos los bichos que puedas, aparece, desaparece y vuela y tira para adelante. Que era un poco la sensación esa que me quedó ahí un poquillo. Uh-huh. O sea, todo lo que sea complejo a ti te sacan de pegar cuatro tiros y ya estás jodido, ¿no? No, pero soy justo digo lo contrario, que se echaba de menos un poco más de complejidad a la hora de explorar y de luchar. Pero todo como aparezco, desaparezco, voy para adelante, todo para adelante, ahí como... No sé. No, pero hay el problema es que se acaba el mapa, tío. Si te hacen 30.000 kilómetros cuadrados, pues a correr. Te quiero decir que tampoco pasa nada, ¿sabes? Total. Sí, a ver, Devil May Cry, poco hay más pasillero que un Devil May Cry. Metían 40.000 pantallas en 64K con el Shadow of the Unicorn, o sea que... Sí. Hay que decir que con un poquito más. Correcto. Y a mí todo lo que sea pasillero, a mí es que me encanta. O sea, no tengo el más mínimo problema. O sea, como dice Megrae, perfecto. A ver, Aureal, ¿sí o no? Pero este era de mundo abierto, ¿no? En teoría sí, pero el aspecto.
Sobre todo en las escenas de acción. O semiabierto, que son los que me molan. Claro. Yo quiero pensar que es semiabierto. Yo creo que tiene más pinta de ser semiabierto, que todavía es perfecto. Para mis gustos, perfecto. Pero no sé, hay que ver el tema sobre todo de combate, que es lo de siempre, donde está la madre del cordero en este tipo de cosas. A ver, Oreal, ¿a ti te compras o no compras? Sí, compro absolutamente, porque tiene una premisa que a mí siempre me ha gustado. Persona chica de nuestro tiempo que se ve trasladada a un mundo extraño y se tiene que apañar para sobrevivir. Y además que en ese concepto me recuerda a Primal de PS2. ¿Sí? Un juego que me gustó mucho y la verdad es que tengo mucha curiosidad por ver por dónde van con él. Me hizo mucha gracia el diseño de la protagonista con sus deportivas y su ropa actual, pero luego con el poncho y eso, me pareció un acierto. Sí, es particular. Sentido, sí. José Luis, ¿te mola o no te mola? ¿O te la suda? Bueno, habrá que ver el gameplay. O sea, digo, perdón, habrá que ver cuando lo tengamos. Ya hemos visto el gameplay, lo que tú dices, pues está muy bonito que corra, pero... Bueno. Ni fu ni fa, ¿no? Va a ser como muy amplio, ¿no? Como demasiado amplio, sí, todo. Sí, demasiado. Y... Es como ese juego que no es lo mismo, evidentemente. Ese que salió hace poco para PS4 y para iPad en Apple Arcade, que se llamaba. De Pathless. Sí. Pathless. Sí, recordaba que corres un poco también, eso, ¿no? Que no para. Esto rato corriendo, 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 y al final te das cuenta que tiene un propósito y que dices, bueno, el mapa, aunque no es muy grande, pero tampoco. Pero más o menos ya le coges el tranquillo y ves que tienes cosas que hacer a toda velocidad y tal. Además, tiene su gracia. Pero bueno, habrá que verlo. Yo lo que tú dices, a mí estos juegos de combate me pasa un poco con la mayoría, es sí. Cómo se controla el personaje. O sea, es decir, que se maneje bien, que responda a la primera, que cuando das el golpe lo das, que no espere, que no la espada detecte al enemigo y le dé donde le tiene que dar. Esas cosas. Pero bueno. A mí ese tipo de juegos también me gustan, o sea, que los Devil May Cry y demás, Bayonetta y tal, me molan. Pero los cojo con, vamos a decir, muy esporádicamente, no es una cosa que diga, me he lanzado por ellos según salen. A lo mejor caigo sí. 6 meses después de que ha salido y digo, joder, cómo mola, cómo he estado 6 meses sin jugar a esto. Pero realmente no tengo tampoco la prisa, ¿sabes?, de jugarlo. Así que esperaremos y os escucharé a ver qué decís. Bueno, me fiaré lo justo, pero os escucharé. Sí, de mí fíjate lo justo, porque yo soy carne de cañón. A mí todo eso me encanta. Todo lo que sea Devil May Cry me encanta. O sea, dar hostias ahí sin ton ni son, en plan Bayonetta, Devil May Cry. Combo, así 50 golpes y tal, ¿no? Correcto, sí. Eso me encanta, efectivamente. Lo que vienen a ser las hostias de toda la vida enlazadas y ya está. Correcto. A ver, vamos a ver. Tema Sony, que abre un nuevo estudio con, que se llama Haven, por cierto, con Jade Raymond como líder. Yo estoy tiritando. No, a ver, defiéndelo como buen Sonyer, Lazarín. Yo ya te digo, es que la Jade Raymond esta me parece otra de la, pues eso. Es la Peter Moulinot de. Correcto. Del rollo Ubi, ¿no? Correcto. Sí, a ver, es que después de lo de Assassin's Creed, o sea, que fue un bombazo y tal, co-creado entre Jade Raymond y no sé quién más de Ubi, que no recuerdo ahora mismo. Y que habría que ver. Ya dije uno y no era. Y que habría que ver. Y que habría que ver cuál fue el nivel de implicación de unos y otros a la hora de. Sí, tal, está que claro. Es otra, ¿eh? Sí, a ver. Va cerrando estudio, básicamente. Sí, es que ese es el rollo. Que hemos visto un montón de cosas. O sea. Ha sido como el reclamo principal para un montón de estudios. Que en muchos casos no han pero hecho nada. Que han desaparecido directamente. No se ha hecho nada en absoluto. Entonces, oye, ole, pues se tiene que vender muy bien para que lo anuncien a bombo y platillo allá donde vaya, Stadia, ahora Haven. Pero no sé qué esperar. O sea, no sé qué esperar porque... Pues yo sí, ¿eh? A ver, salvo lo de Assassin's Creed, que de primeras estaba bien, pero no era todo lo que prometieron. Eso el 2 ya sí. Pero el primero, o sea, salvo eso, que no terminó de cerrar un poco la promesa, no se sabe nada más que haya hecho esta mujer, que haya sido guay. O sea, a muy nivel bien. Marketing, muy bien. Muy bien.
Pero a nivel a juego. A nivel juego, tres, no a sé. Mí me parece un poco 3-4-3 Industries. O sea, va a estar en esa liga. O sea, es un quiero y no puedo. Que sí, que sí, que sí y no. O sea, sí, bueno, es que, a ver, es lo que te digo. Con el, es Peter Molyneux este, bueno, al menos este decía, voy a hacer un juego que os vais a cagar. Y o, sí, o te decía, va a ser esto. Para decirte, no era. Para decirte voy a hacer un juego que te vas a cagar, te recitaba la Ilíada. O sea que. Porque... Sí, eso sí. No, esta mujer yo sospecho que es muda o algo así. No sé, se ha vendido guay. O nos la están vendiendo muy mal a través de medios y Ubi y tal. O esta mujer se ha vendido muy bien a sus employers y a la gente que le da curro porque no sé muy bien qué hace. No sé qué hace. Pues lo que te digo, lleva años, cerrando estudios sin sacar absolutamente nada. Pero vamos, eso es lo que yo lo tengo bastante claro. A ver, Aureal. A dar hostias, ¿no? Yo coincido totalmente. Yo, en el lugar de Sony, me estaría estirando un poquito la camisa del cuello porque no me parece una jugada muy inteligente. No, es que esta mujer, siendo honesto, lo único que ha hecho ha sido cabalgar sobre el IP que se creó con el primer Assassin's Creed. Uh-huh. Y eso ha sido su mérito desde entonces. Es que. Y ha llovido, honestamente, que. Sí. Y como dice Lázaro, se vendió muy bien, se hizo un nombre en la industria, y eso la ha valido para entrar luego en Visceral, uh-huh. Luego ser vicepresidenta en Google, que es un puestazo. Pero es que lo único que va dejando. Cadáveres. Son cadáveres, no va dejando sí. ningún juego. Y la pobre, pues no sé si es porque ella misma no consigue sacar cosas adelante o realmente sus méritos son exagerados o simple mala suerte, pero no, es que no ha hecho nada meritorio desde Assassin's Creed y ha pasado una década larga. Sí, yo ahí estoy, vamos, totalmente contigo. José Luis, ¿defiendes o la entierras ya del todo? No sé, tío, yo es que te quiero decir, ¿qué puedo decir de ella? No sé, o sea, porque sabemos lo que, digamos, hay de cara a lo que es en el escaparate, efectivamente, si miras los juegos en los que ha participado, pues dices, bueno, pues fue programadora en un par, creo que al principio de Electronic Arts, ¿no? Tuvo que ver en los Sims Online también, en el año 2002, alguna cosita así un poco, vamos a decir... Random. Pasó, de paso random. De paso a una empresa que tampoco se conoce muy bien, luego Assassin's Creed, tuvo que ver... Pone en los créditos productora, pues bueno, pues será productora. Eso es. Que vete a saber. Tiene también, se supone, algo que ver, pero claro, no se sabe hasta qué punto. Con el Splinter Cell, con el Blacklist, que fue yo creo que uno de los últimos ya de la franquicia. También tiene el Watch Dogs, o sea que hay por ahí varios que en los que ha estado. No sé, tío. Yo es que... A ver, esta fama así, que una persona así la contraten con tanta facilidad, yo imagino que tiene que haber algo más. A lo mejor sabe llevar muy bien los equipos, a lo mejor lo sabe organizar bien, a lo mejor es una tía dirigente, no tengo ni idea, no lo sé. Si nos fiamos por los juegos que ha sacado, desde luego, tenemos que pensar que esto que va a hacer ahora con Sony, pues no sé, que saldrá dentro de 3 o 4 años, veremos. Pero, mira, voy a poner una veda a favor de Sony. Y es que a lo mejor Sony es la que dirige y la que tiene un poquito claro cuál es un poco el desarrollo de las franquicias exclusivas que están bajo su techo, ¿no? Y a lo mejor por ahí, pues entonces sacan algo y realmente en 3 o 4 años tenemos un juego interesante para PS5 que podamos decir, joder, qué bien, qué maravilla, cómo se lo han currado, ¿no? Pero si no, pues un poco lo que vosotros decís. Yo lo que pasa es que tiendo a pensar que cuando se tiene esa fama tiene que haber algo más que el simple hecho de que los fríos números, vamos a decir, de los juegos que ha sacado. A lo mejor lo que ha hecho en Stadia ha sido acojonante y no han dejado que completara su trabajo, ya. ¿Sabes? Yo no lo sé, tío. A ver, lo que hay una cosa muy clara. Es que si Haven lo hubiera fundado Chuchi Fruchu, un Perico señor que ha estado trabajando... Claro, o sea, se pone... Es que, por un ejemplo un poco exagerado, viene, pues eso, un All-Star japonés, rollo Tokuro Fujiwara, que no conocen, la mayoría de la gente no lo conoce, que ha hecho, ¿sí? que ha hecho la mitad de los mejores juegos de la historia de Capcom y parte del extranjero, pues a lo mejor no estaríamos hablando de esto. Ni nosotros ni mucha gente. Pero como es esta mujer la que está en el ajo, que es súper mediática y que ya todo el mundo la conoce y tal,
pues estamos hablando de Haven, que lo mismo es ella y un chimpancé ahí programando. Y van a sacar una mierda como un piano, pero aquí estamos hablando. Sí, bueno. No, yo pero lo tengo, es que claro. Es incluso peor, porque los juegos que ha mencionado José, ella como productora solo figura del primer Assassin. En el resto ha sido productora ejecutiva, que es un puesto testimonial. Eso es. Que es como. Sí, que, por así decirlo, que voy al despacho, méteme en los créditos, punto, ya está, correcto. Exactamente. Sí, claro, es así, y todos lo sabemos. Bueno, básicamente ha pegado el palo y ya está. A ver cuánto tarda, yo creo que se le dará bien lo de cerrar. Yo creo que eso debe tener una habilidad especial para cerrar estudios. Oye, pues es raro que Microsoft no haya comprado Haven, ¿eh? Con el ojo que tienen. Llegan y compramos esto que pinta súper bien. Pero dale tiempo, dale tiempo. Bueno, es verdad. Dale tiempo, que ellos ya sabes que compran cuando ya está todo ya más crecidito. O sea, y luego ya pues te lo cancelan y cosas de esas. En fin, a ver, vamos a terminar con Sony, joder, yo me he quedado bastante sorprendido. Más que nada por cómo están soltando noticias sobre PlayStation VR, ¿verdad? Y es que el tema de los mandos lo soltaron así como el que no quiere la cosa, que yo he de decir que me parecen bastante congratulantes. Pero también es cierto que soy bastante facilón en ese sentido. Lazarín, ¿te molan o te parecen un poco chusta? A mí me molan. O sea, yo he jugado con HTC Vive cuando salió, he jugado con alguna que otra beta de Oculus, y los últimos mandos de Oculus se parecen bastante a los que enseñaron. O sea, aparte de los botones y los analógicos, la superficie táctil que reconoce tres de los dedos simplemente con posarlos encima del mando, ¿no? Que tiene una superficie táctil, que eso ya los de Oculus lo tenían. O sea, son muy Oculus. Y yo, por lo que he probado con las Oculus, yo no he llegado a probar las Quest, ¿sí? Pero las Oculus, la versión final de PC, los mandos esos son muy guays. O sea, con que sea igual, la sensación es bastante, bastante inmersivo. O sea, ya no solo por lógicamente, por la detección que tendrá, que será mucho mejor que incluso con los Move y tal, sino por esa sensación de ergonomía, de inmersión con el tema del táctil. A mí me mola mucho. Y lógicamente que quieran sacar un sistema de realidad virtual nuevo y no rescaten un mando es que de hace 12 años, eso les congratula bastante. Eso es un buen paso. Muy bien, ahí, Sony. Es que lo de los chupachus de colores era un poco lamentable. Sí, a ver, era un recurso válido. No era válido. Pues que al final se tuvieron que apoyar en un montón de títulos. Tenían que apoyarlo con la metralleta del Farpoint, el no sé qué, el tal y cual. O sea, y ya está. Unos mandos nuevos, tío, y ya está. O sea, lo único que hicieron fue hacer una versión con micro USB para cargarlo con el cable de Play 4. Pero es que eso. O sea, tenían que haber cambiado un poquito eso. Yo creo que se quedaron a medio camino por lo técnico, porque Play 4, lógicamente, renqueaba un poco. Pero también por el tema de la interacción. Podrían haber hecho unos mandos decentes nuevos. Coño, que HTC y Oculus estaban ya en la calle cuando llegó esto, prácticamente. Correcto. Entonces, no sé. A mí me parece un buen acercamiento y sobre todo una sorpresa. Es como si pasado mañana de la nada viene un señor aquí a la puerta y me regala unas gafas de PlayStation 5. Ahí, toma, ¿esto qué es? A ver, abre la caja. Sí, es qué un poco risa. Sin ton ni son, es un ¿no? Poco así, no sé, yo estoy un poco sorprendido. Es como que, venga, ¿has terminado ya el diseño? Sí, ¿hacemos algo? Pues sí, manda una nota de prensa. Pero oye, que no la tengo preparada, da igual. Sí, Lázaro, haz nota de prensa, mándala, ya está. Da igual. Oye, que tenemos fotos de los mandos, pero si son render, mira las manos esas, que son como las de los humanos de Toy Story 1, que eran como cilindros. Da igual, tú mándalo. A ver, el rollo es que ha pasado anunciamos que vamos a hacer una gafa de realidad virtual nueva para PlayStation 5 a enseñar los mandos, ha pasado como 5 días o algo así, ¿no? O 6, 7, una semana, no sé. Y ha sido como, bueno, pues lo siguiente que será sí, PlayStation sí. 7, ahí directamente. La semana que viene PlayStation 7. Correcto. Ahí, trasca. No, yo por mi bien. Yo también. Por mi bien, Yo por mi bien. Lo que pasa que todavía no he dado tiempo a hacer ni el Horizon, ni God of War Ragnarok, ni nada, y ya te están metiendo las VR. Como, para un poco, hombre, para un poco. Que todavía, cuando salga
3-4-3 con Halo. Ya sacáis lo que queráis, hombre. Dejad a estos chicos descansar un poco. Muy bien, metida ahí. Buena cuña, di que sí, Lázaro. Muy bien, sí. No esperaba menos. ¿Qué te parece, José Luis, su comentario y la cuña final? Bien, ¿no? Que, bueno, ¿qué puedes esperar? Si también... Sabemos lo que hay. Claro, claro, si ya nos conocemos. O sea, que no te preocupes, que lo entiendo todo. Ah, pues a mí pues me parece muy bien que lo presenten. ¿Qué quieres que te diga? Me parece tan bien que lo presenten como que no. Porque lo esperaba tanto como que saquen una versión del Tamagotchi para PS5. O sea, yo siempre he tenido la discusión con Marcos que estas cosas están muy bien, pero bueno, ¿a quién le interesan? ¿A qué porcentaje de usuarios de PS5 o potenciales usuarios? Un 5% aproximadamente. Y luego estamos con lo de siempre. Porque bastantes poquitos, ya no solo por los que se lo van a comprar, sino por luego lo que hemos hablado muchas veces, que al final este tipo de accesorios, bueno, pues está bien, son un complemento, lo tienes ahí, cuando viene la familia en un cumpleaños, cuando no haya pandemia, pues se lo enseñarás y alucinarán. Correcto. Todos en colores. Y tú pues jugarás más o menos a dos o tres cosillas que salgan, porque ni Rockstar, ni Activision, ni Ubisoft, ni nadie va a gastarse una pila de millones en desarrollar un juego para el 1% de los usuarios de PlayStation 5. Con lo cual volvemos a lo de siempre. Sony apoyando PlayStation VR y los usuarios pues gastándose 300 o 400 pavos en una cosa que no sé si lo van a recuperar, vamos a decir, jugablemente hablando. Van a llegar ahí. Ya. Entonces, bueno, yo reconozco que luego soy el primero que cuando llega a la tienda me lo compro. Pero... Ya, pero ya. Me pongo... Dos. Una para tenerla en la cajita y dos para usarla un rato. Pero me pongo la piel de... Y bueno, son cosas que están muy bien, son accesorios. Pues mira, el otro día moviendo cajas encontré que tengo la pistola de Master System. Pues muy bien. Si no la llevo a encontrar en 40 años, pues no pasa nada. Porque pongo la Master System, la pongo a la tele, juego con los cartuchos y qué bien, ¿no? Y el día que la encuentre, pues dije, bueno, tampoco me he perdido mucho. Entonces, bueno, ya te digo, entiendo al que le guste, al que le quiera la experiencia VR, las PS4, las VR de PS4 están muy bien, pero no son cosas por las que el mercado se mueve ni por las que realmente las compañías están para ganar dinero y para que la industria crezca. Pues bueno, pues están bien, Sony las apoyará y ya está. Pero bueno, ya te digo, que si no las anunciaré y las anuncian dentro de 2 años, pues bueno, pues dentro de 2 años. Si te digo la verdad, que ya para hacerlo, que lo hagan cuanto antes, al principio de la generación, para que luego no te queden solo 3 años o 4 de utilizarla, ¿sabes? Pero bueno, que es lo de siempre. Ya hemos visto tantos complementos y accesorios totalmente prescindibles que... Bueno. Muy bien, yo me quedo con la analogía que ha tirado con la pistola de Master System y PlayStation VR. Muy bien, José Luis. Ahí, con dos cojones. A ver, Aureal, ¿qué te parece los mandos y la analogía ya que estamos? Bien, bien, ¿no? Entiendo que Sony ha querido avanzar un poquito en la tecnología, pero yendo a lo seguro. Es decir, copiándose, entre comillas, de los modelos de mandos de la competencia, adaptándolos un poquito y de paso aprovechando la tecnología del DualSense, que viene bien para explorar un poquito asignaturas pendientes de la VR, como las sensaciones táctiles y eso, y es un primer paso. No se han roto la cabeza, pero está bien que piensen en ese 5% pues de usuarios. Yo lo que creo es que lo han fusilado adrede. O sea, porque yo lo que creo es que Sony está pensando en que, a ver, ellos solos no se bastan, lógicamente, para abastecer de títulos a PSVR, y han debido de decir, pues mira, vamos a hacer todo lo más, ¿cómo decirlo?, parecido posible a lo que hay en el mercado para que conviertan esos títulos y la experiencia de juego sea lo más parecido posible, punto. O sea, estoy convencido de ello. Y me parece bien, ¿eh? Es que es un mercado tan sumamente nicho que tienes que hacer, yo creo que tienes que hacer cosas así, movimientos así, porque si no te da, ni más ni menos. Pero bueno, esa es mi opinión, ¿eh? Que luego vete tú a saber por qué diablos lo han hecho. En fin. Es que de todos modos, voy a poner ahí un... A ver. El sello final. Igual que ha dicho José Luis, que no es algo que nadie espere, que nadie... O sea, nadie de repente vio que, hostia, los mandos, tío, ¿has visto los mandos? Ha sido como, bueno, vale. O sea, y la pues cuando salga, pues ya las probaremos. Pero es que además, no, o sea, yo he jugado bastantes cosas, sobre todo hace tiempo, hace un par de años que no cato lo último en VR que hay en Oculus o en HTC, pero dudo bastante que haya alguien que diga, joder, ojalá esto estuviera en consola, tío.
O sea, lo sacan, pero la gente yo creo que no lo, que tampoco se vuelve loca ni lo pide. Estoy de acuerdo, ni... pero la excepción creo no que sé. Es Alex. O sea, yo creo que Alex debe ser una cosa ya, loca, loca. Es que, ¿eh? Pero la excepción es esa, que no lo vas a tener jamás fuera de HTC. Con lo cual, te da igual. O sea, le pueden hacer cosas parecidas y tal, pero... Antes ibas a los recreativos y jugabas al Daytona USA, con su volante y tal. Y no decías, joder, ojalá tener el mueble en casa, pues sabías que era absurdo y que no tenía sentido. Y que tener un Daytona en tu casa para jugar dos partidas al año, pues no tenía ni puto sentido. Pues yo creo que esto es igual. Es una fase de realidad virtual, que tienes ahí un juego que tal y cual, y no estás diciendo, joder, no tengo PC o PC que lo mueva. Ojalá lo sacaran, tío, en consola, porque esto es que me lo pillo seguro. No, es que yo creo que no hay nadie que diga, estoy deseando que salgan las gafas. Es que yo creo que da un poco igual. Pues sale, tienes pasta y te apetece probar cosas. Porque es que la sensación que tengo es que es de probar cosas, no es de jugar. O sea, no, salvo Resident Evil, que es un juego es exactamente igual con VR y sin VR, lo demás al final es probar ahí un poco, jugar con colegas, te pones con el juego este de Astro, de los fantasmas, con colegas, ¡ay, mira, ahí, dispara ahí arriba, que no sé qué! Que es muy divertido. Pero no justifica la compra de una gafa de 300 pavos, por ejemplo. Lo veo un movimiento arriesgado, sobre todo teniendo en cuenta que ya lo habían hecho con Play 4, con las otras gafas, tío. No sé, yo a ver, por partes, que es que tu intervención ha dado de sí, por partes. El tema de Daytona USA, por ejemplo, que eso me ha dolido en el alma. Eso de que no tiene sentido, nos ha jodido, o sea, no tiene sentido. No tiene sentido porque yo no tenía, porque vamos, no me la podía permitir. Si yo tuviera todo el dinero del mundo, yo tendría 27 Daytonas, 27.000 Sega Rallys y 50.000 virtual de todo. Nos ha jodido. No es una cuestión de interés, es una cuestión de imposibilidad real. Eso por un lado. Luego, por otro, a ver, lo que has dicho, es que tu intervención ha sido grandiosa, Lazarín. Eso de que Resident Evil 7 es igual con VR y sin VR, no te lo crees ni tú. No, a ver, pero me refiero al desarrollo del juego y que de principio a fin se puede jugar del mismo modo. Sí, pero la experiencia... O sea, porque por regla general, claro, la experiencia, lógicamente la experiencia en realidad virtual es otra historia. Eso es. Pero por regla general, los juegos de VR son una cosa súper simple, que empieza y acaba echando leches, que no tiene ninguna profundidad, que al final es que casi todos los juegos son así en VR, pero por lo que sea, porque la gente se marea, porque no aguantas 2 horas con el puto casco, por muchos motivos. Entonces, Resident Evil es el ejemplo de que se pueden hacer cosas con las mismas características que un juego normal. Pero por regla general, los juegos de VR no son así. Son mucho más simples. Pero también es cierto que estarás conmigo en el que la gente no dice, ostras, a ver si sale esto porque no lo ha probado. O sea, estamos en un mercado muy nicho que no lo ha probado. Pero si tú pruebas según qué cosas, yo porque me mareo, pero joder, lo poco que probé de Wipeout es que no tiene, es que es otra historia. El Astro Bot, no me cansaré de decirlo, que es otra historia, es un concepto de juego total y absolutamente diferente y que encima mola muchísimo. A ver, incluso me voy al Batman Arkham VR, que es lo más tonto que hay. Es que yo cuando lo vi dije, es que esto mola, es que esto joder, es que son juegos que están muy bien. Otra cosa es lo que ha dicho José Luis, que es que lo hacen dos compañías y ya está. ¿Por qué? Porque es un mercado muy, muy, muy nicho y muy, muy limitado. Claro. Pero una cosa no quita la otra. A ver, yo por ejemplo me mareo mucho, entonces a mí me la suda un poco más la inmensa mayoría de los juegos porque no les puedo jugar, porque la he hecho. Pero los que sí que puedo jugar, oye, les disfruto mucho, porque es una experiencia diferente. Pero aún así, o sea, lógicamente tú le pones a alguien que no tiene VR, sí, le pones el Resident 7, le pones el Astro, alguno más, y tú crees que es suficiente para que por dentro diga, hostia, me tengo que pillar esto, aunque solo sea para jugar esto. No, potente? A ver, depende de la pasta y de lo friki que sea. Yo creo que depende un poco de eso. O sea, si a ti te la regalan, por así decirlo, te la puedes permitir, y pues, el problema que tiene VR es el tema de los juegos, si lo tenemos todo muy claro. Pero es la pescadilla que se muerde la cola, es un mercado muy pequeño, las compañías no apuestan por ello porque es absurdo, si es que yo lo entiendo. Ahora, si se juntan varias y te dan experiencias de juego más o menos cortas, más o menos tal, pero que están muy bien, joder, es que eso para mí cambiaría un poco la película. O sea, yo lo que creo es que es muy nicho para lo que, a ver, para que tire mucho de la gente. Pero los que lo hemos probado de verdad, yo creo que no, o sea, no, yo no conozco a nadie que haya probado Astro Bot o haya probado cualquier cosa de VR y diga, esto es una basura. E insisto, por no hablar del Alyx, o sea, a mí la gente, yo no lo he probado, pero la gente que me ha hablado de Alyx habla como si fuera una cosa, pues te digo, de los mejores juegos que han salido en los últimos años. Y me lo creo, ¿eh? O sea, si a poco que sea mejor que Astro Bot y todos estos que le debe dar 1000 patadas, no, cuidado.
Pero bueno, esa es mi opinión y es la opinión de alguien que me la da un poquito igual porque me mareo. Desgraciadamente, me caigo redondo. Pero bueno, el que no se cae, precisamente ya podría caerse, es el Bobby Kotick, el CEO de Activision, que básicamente están cerrando, para que no lo sepa, todas las oficinas de Activision en Europa. Las van a cerrar y la van a centralizar en Londres. Va a haber despidos. ¿Activision, incluyendo Blizzard o solamente Activision? Activision Blizzard, es todo. Yo creo que es Activision Blizzard, es la misma también, compañía. Sí, es todo en el mismo pack, se van a la mierda. Sí, sí, por eso, pero por si acaso, como siempre han ido por separado. Sí, pero a ver, eso es, pero, a ver, en cuanto a productos van por separado, pero en cuanto a las oficinas, ya sabes que compartían todo a la mierda. Sé que lo van a centralizar en Londres. Y mientras tanto, Bobby Kotick va a recibir una compensación de 200 millones de dólares muy ricos. ¿Qué te parece, José Luis? ¿Cómo lo ves? Pues me parecen pocos, sinceramente. Yo creo que le tenían que dar bastante más. Porque ese hombre, sin ese hombre, pues fíjate, el negocio de Blizzard y Activision se hubiera hundido hace muchos años. Pensamos igual. Qué grande, macho. Yo no sé qué estaba pensando, macho, para no haberme dedicado... Bueno, esto... Yo, mira, no puede parecer escandaloso, pero al final imagino que estará en algún papel firmado o tendrá fotos secretas de alguien que está por encima de él y por lo tanto en un momento dado puede publicarlas y crear un problema. Te lo digo porque es que yo he vivido cosas así. O sea, yo he vivido personas que en empresas han montado líos gigantescos, no solamente líos por cuestiones, vamos a decir, políticas de empresa o que no representa la empresa correctamente, sino gente que literalmente se ha llevado la pasta. O sea, ha hecho cosas con el dinero que son dignas de llevar al juzgado, pero no le han metido en un juzgado y no se lo han llevado por delante, porque si hacen eso, al que se llevan también por delante es al que le ha puesto ahí. Y el que le ha puesto ahí, que está más arriba, no quiere perder su puesto. Y como no quiere perder su puesto, pues evidentemente hacemos mutis por el foro, te indemnizo para que no abras la boca y hasta luego, hostia. Lucas. A ver, aquí estamos teorizando. Evidentemente habrá un papel firmado diciendo que se lleva tanto dinero por H o por B. Pero que esas cosas en las empresas existen. Y sobre todo, cuanto más grande, más existen. Y con más dinero te hacen, vamos a decir, callar para que, bueno, pues cualquier cosa que pueda haber no surja, ¿no? Entonces, bueno, no me extraña. Que es irreal, que es ilógico y que mientras están yendo a la calle, porque no sé qué ocurrirá con los que trabajan aquí en España, además quien lleva a Blizzard, tengo especial relación con ella de muchos años por la revista de PC en la que estuve y demás, y me llevo muy bien, y no sé, pues ahora que me acabo de enterar la escribiré a ver qué tal, cómo va la cosa, no sé si se irá a Londres o se quedará, pero vamos. ¿Pero hablas de Sara? Sí. Pues es que Sara está en la calle, ¿eh? Joder, sí, noticias frescas, cuidado. Sí, sí, no, yo ya con las compañías no hablo mucho, la verdad. Ya veo, ya, joder, pues ya te digo, están out, es muy triste, por eso te digo que a mí me da... Ya está, ya se han marchado, ya se han ido. Sí, sí, pero se despidieron, pues, si estamos en marzo ya, ¿no? Joder, unos cuantos meses han pasado, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, no se comieron las uvas, ¿eh? Joder, pues mira... Y mientras pues el otro ahí con 200 milloncejos más, que como tenía pocos, qué asco me da esa gente. A ver, Lazarín. Pues muy bonito esto, muy bonito. Está guay porque, pues un poco el. Son los supervillanos del mundo del videojuego. Está aquí mi amigo, ¿sí? Bobby Kotick, ¿eh? Que cotiza en bolsa. Joder, bueno, madre. Ese es muy malo, ese es muy malo. Lo siento. Correcto. Él solo va a cotizar. Y luego estaba nuestro amigo Richie, John Richitello, que bueno, por lo menos este ya se piró de Electronic Arts. Lo dejó ahí el listón alto y se largó. Pero está siguiendo el mismo rollo. O sea, es el rollo de vamos a exprimir. O sea, lo que no puedes hacer es estar vendiendo la moto de hemos hecho el Call of Duty que más ha vendido en no sé cuánto tiempo. Lo estamos petando con Overwatch, que me parece una basura. Lo estamos petando con no sé qué. O sea, está deseando el momento de decirlo. Me parece una puta mierda. Lo estamos petando con no sé qué, hemos vendido no sé cuánto más y no sé qué, pero ahora toda esta gente a la calle y yo me llevo un bonus de 200 millones de dólares, tío. O sea, claro, a ver, que el tío tendrá que currar desde casa ahora con el tema del COVID y tiene que comprarse un ordenadorcillo y una webcam y eso o algo. Será por tiene eso. Tiene que ¿no? comer de caliente, ten cuidado. Sí, pues yo le he dado de comer caliente con el este de la sota de bastos, le daba yo de comer con el bastonazo ese. En fin, que me parece ridículo, pero desgraciadamente también coincido con lo que ha dicho José Luis.
que las empresas son así de malvadas. Y hay muchos puestos intermedios y muchos jefes que están ahí, achupando. que tienen sus Correcto. cláusulas y sí, pues sí. A ver, hemos vendido X más 20% de Call of Duty, a mí me tocan 2 kilos. Y X más no sé cuánto de Correcto. tal. Y al final, pues, oye, pero no podemos aguantar a esta gente en la oficina. Bueno, pero a mí mi bonus me lo pagas porque yo soy el jefe y esto está firmado y ya está. Así Muy bien. que, muy bien, muy bien. Están ahí Electronic Arts y Activision ahora mismo, Ahí, están ahí. ahí en el. Están ahí codo con codo en el estercolero de la fama, ¿eh? Sí. Vaya, vaya asquerosos, tío. Sí, están en la. Pues lo que viene a ser la mugre, básicamente, del Sí, sector. sí. A ver, Aureal. Yo es que cuanto más me investigo sobre este personaje y esta noticia, Investigo, cuidado, ¿eh? más. Cuidado, Sí, Malder. Está Malder es aquí. que no, no, es que te enteras de que esto es por una cláusula que introdujo en su contrato, que es un pago compensatorio Correcto. respecto a los años anteriores. Sí, lo he leído, lo he leído. Y es decir, sí, entonces, como las acciones de Activision han subido un 66% respecto a 2019, pues él ya se pone esa medalla y dice: ahora me llevo lo mío, esto me corresponde. Y los inversores están diciendo: oye, este aumento se debe a la pandemia, a cómo los videojuegos se han convertido en una forma de ocio importantísima en esta crisis. Tú no has hecho El nada. cazo. Y está el Cazo tío, tío, no, mix. El no. cazo de toda la vida. Yo, nada, voy a poner el cazo. Y luego es flipante. Nos quejamos aquí, pero las condiciones en que han despedido a la gente, que les dan un año de asistencia sanitaria, que tratándose de Estados Sí. Unidos, está bien. Sí. Te ha tocado la lotería, ¿eh? Con eso. Y luego, 90 días de indemnización. Y ya la puntilla es que le dicen: no, pero os vamos a dar un paquete muy bueno. Os damos $200 en Sí, tarjetas de yo Battle.net. me. Sí, Venga. es verdad, lo leí, tío. O sea, Para hay que que ser lo gastéis con los mierda. chiquillos. Venga, $200, pero de nuestros productos. Venga. Madre Que mía, ser tío. Ruin, hay la que ser palabra es cerdo, ¿eh? ruin. Sí. Qué horror. Sí, sí, Sí. sí. Es que, joder, hay un. No iba a hacer Ay, la, Dios. el símil, no iba a asemejarlo, pero lo voy a hacer. Es un poco cabrón. Es que hay una posición ahí intermedia que no conocemos, o Sí. una situación como muy por encima del bien y del mal, de la que no somos conscientes, y de que los curritos que nos vamos a la calle, esas cosas, nunca lo somos. El ejemplo es, bueno, como Sí. sabéis, tengo amigos en MediaMarkt y lógicamente tengo amigos íntimos que trabajan allí. Yo trabajé allí hace años. Y ha sido un poco con todo el tema del COVID y tal, la cantinela de vamos fatal, es que cada mes, cada semana, tal, es que vamos muy mal, es que no sé qué, y están vendiendo más que nunca. O sea, es como vamos muy mal y vamos muy mal, pero vamos a comprar Worten, y vamos a comprar no sé cuántas tiendas, ¿sabes? Vamos así de Es mal. como, es efectivamente, es como, o sea, voy yo mal, que estoy aquí dejándome los huevos, sacándote las cosas ahí a vender. Pero tú no vas mal, cabrón, si acabas de comprar una cadena de tiendas, que eran como 12 tiendas o 18 o algo así. Que no, que, a ver, que no he comprado 12 fruterías de barrio, que ha comprado 12 o 18 Wortens. O sea, que Una no me digas cadena. que vamos mal, cabrón, si estás vendiendo más que nunca. O sea, que yo creo que es un poco es el rollo Sí. de... El Claro. cinismo de luego salir diciendo: no, no, chicos, hay que apretarse el cinturón, Claro, hay que son apretarse el tiempos muy cinturón, difíciles, pero vamos yo a cerrar mientras las me estoy oficinas de toda Europa. embolsando, sí. Claro, tío. O sea, ¿cómo tienes tanta jeta? Y al final, pues se te queda cara de gilipollas y dices, pues vale, pues lo que tú quieras, y total, no voy a poder hacer Efectivamente. otra cosa. Pero vamos, pues esto Sí. yo creo que es igual. Aquí el amigo Kotick y sus subordinados estarían diciendo, chicos, hay que vender más de esto, porque es que al final, teniéndolo claro ya, llevarían un año diciendo, al final vamos a tener que cerrar aquí, ¿eh? Al final Europa lo vamos a tener que cerrar. A la Y calle. a la calle y 200 kilos para el bolsillo de Kotick, sí. Qué sonriente asco me das, qué tío Robert eres. Kotick. En fin, sí, en Sí, es general es un asqueroso, ser es asqueroso. despreciable. A ver, vamos a terminar porque me pone bastante enfermo con gameplays. De juegos como Dark Alliance, que a mí he de decir que me ha sorprendido gratamente, porque me esperaba una chusta, me lo digo así, claro, una mierda de escándalo. Y lo he visto y digo, coño, pues está hasta medio bien.
Lazarín, ¿estás asintiendo? Sí, ¿no? Pensabas igual que yo, ¿no? Sí. Caca y luego bien, ¿no? Sí. A mí me llamó la atención primero porque pues, se llamaba así el de PlayStation 2. Salió PlayStation 2. Baldur's Gate Dark Alliance, sí. Sí, el Baldur's Gate Dark Alliance. Entonces digo, a ver, ¿qué han hecho? Y han hecho una cosa muy guay. O sea, han hecho una cosa como muy de esta generación o de la pasada. Correcto. ¿No? De ese tercera persona, ataque fuerte, ataque débil, defensa, esquive y magia y no sé qué. Pues un Nioh, un Code Vein, un no sé qué. Pero a mí me parece bastante guay. Y además es cooperativo, Sergio, tío, alégrate. Qué te tiene que gustar, hombre. Efectivamente, por fuerza. Pero ese yo creo que le pega, por ejemplo, a José Luis, a ti te pega ese, ¿no? A ti ese sí te mola, ¿no? ¿Cuál? ¿De dragones y mazmorras? Tienes cara de Game Master. Ahí de... No, a mí la serie, la saga de todos los productos, vamos a decir, derivados de dragones y mazmorras, siempre me han dado un poco de alergia, si te digo la verdad, ¿eh? O sea, no, pero ojo, a mí me da igual, ni fu ni fa, pero el juego sí tiene buena pinta. O sea, a ti yo creo que te pega lo que es el juego en sí, ¿no? Independientemente de la licencia o no. Eso sí te molan. A mí esos juegos. ¿Estuviste jugando aquel de vikingos que hacían agujeros en los planetas y esas mierdas? Sí, sí, sí. Que gustar ese, esto, ese está guay, tío. Te lo recomiendo. Te lo recomiendo. Hombre, sí. No, a mí ya te digo que en principio eso es lo que es un planteamiento que no me disgusta. Y sobre todo el tema fantástico, medievo, magia y espadas. Bien, ¿no? También. Uh-huh. Por aquello de World of Warcraft, algún Warhammer que he jugado hace ya algunos años. Uh-huh. Y sí me mola. Pero vamos, que este ya te digo que no le tengo todavía muy, muy, muy localizado, ¿eh? Así que esperaré y veré a ver qué tal es. Mira, a mí uno que me moló mucho porque por lo loco que era el Vermintide, sí. ¿Cómo se llamaba? Sí, el Vermintide, es que estaba bien. Me lo pasé bomba, tío, con las hordas. Mira que era una gilipollez de juego, con perdón, pero me pareció divertidísimo, tío. Me lo jugué en PC y era aquello como una cosa, pues eso, muy frenética, muy de pegar, pues eso, intentar llegar al punto aunque no haga ninguno de los objetivos, pero solamente para sobrevivir. Uh-huh. Y me gustó mucho. Y a mí estas cosas así un poco en plan melee, que son un poco estilo Diablo, también pues sí, me gustan. Y el gameplay que he visto de Dark Alliance, bueno, pues va un poco en esa línea, ¿no? De sí. Tercera persona, pegar sencillito, golpazos, eso imagino es, que... Eso es. Eso es, pegar tiros, esquivar flechas y golpear. Bueno, esperaremos a ver cómo qué tal. Yo creo que es como el Godfall ese defendido, que tanto has defendido, pero bien. Compro lo que acaba de decir. Muy bien, Lazarín. Toma, hostia. ¿Qué te parece, José Luis? Hala, a pillar. ¿Cómo lo ves? Pues que nada, que me parece muy bien. Si lo dice Lazarín, le digo que sí. Yo no he discutido con él. Muy bien. A ver, Aureal. Ese es muy tuyo también, ¿no? Yo también compro. Compro mucho porque cuando se dio a conocer ya me esperaba el típico rol de PC, sí. Denso... Coñazo, te esperabas el coñazo que esperábamos Lázaro y yo, el mismo coñazo. Exactamente. Y ya te he dicho, coño, si está bien. Y he visto un action RPG muy, muy consolero, muy, muy centrado en la acción y sí me ha llamado mucho la atención. Es. Como somos simples, sí. Nos gustan las cosas simples. Todo para adelante, todo para adelante, dando hostia. Macarrones con tomatico. A tirar, eso es. Muy bien. A ver, otro que a mí me ha sorprendido, el Necromunda Higher Gun, que yo lo he visto y he dicho, pero ¿qué es esto? Es una especie de Doom, yo me esperaba caca, y tiene una pinta bastante buena, que he dicho, coño, quiero jugarlo ya. ¿Este le dirías tú controlado, Aureal, o este Nanai? No, porque veo que insisten en sacar productos de Warhammer 40.000 una y otra vez hasta que alguno cuaje. Hasta que den con la tecla. Eso es así. Y este es de los pocos que sí que me ha llamado la atención. Con toda la estética de medio cyberpunk, steampunk. Correcto, punk. Sobre todo que sea... que... Bien, todo eso bien. Todo esto. Y bien. Que sea hiperviolento también. Compro mucho. Y saltos de 50 encima... metros, bien también. Correcto. Eso es. Sí, exactamente. Y que tengas un mastín ahí, que puedas personalizarlo. Venga. Eso es. Lazarín, bien también, ¿no? Pues sí, yo creo que eso es un poco como con el otro juego, con el Deadly Alliance, este, ¿no? Dark Alliance, Dark Alliance, sí. ¿No? El Deadly Alliance era otra cosa.
de zombies y cosas raras. Pues yo creo que sí, ha sido un poco como, bueno, otro Warhammer, a ver qué va a ser esto, 20 frames por segundo y un diseño ridículo, porque lo que es a lo que nos tenía acostumbrados todo, iba a decir la franquicia, pero no todo el El universo, universo, sí. efectivamente. Y joder, no. A ver, también es verdad que en muchos casos títulos de Warhammer se han copiado un poco de muchos títulos así Sí. importantes. Hubo uno que era un poco XCOM, otro era un shooter no sé qué. O sea, todos tenían un poquito de otras Sí. cosas. Y este yo creo que tiene de otras cosas guays, rollo Ghost Runner, Doom, Doom. sí. Es un poco eso. O sea, es la ultraviolencia y Sí. el desenfreno Shadow ahí Warrior loco. también. Y Tiene, técnicamente, y Shadow el que. Warrior, sí. Es que pilla de todo un Sí, poco, pero en es plan ese bien, ¿no? Estamos rollo. diciendo, joder, es que imita todo bien. Sí, pero es que además, técnicamente, joder, es que no le puedes decir. No le puedes ponerle ni un pero. Es que se mueve bien, es bonito. Ya veremos en qué queda, pero así de primeras, Comprando, mola. sí. Mola. Sí, Comprando. sí, José sí. Luis, ¿esto te mola o a ti no te mola? Estoy demasiado frenético en primera persona, así a. No, a mí los de primera persona sí me molan. Te está llamando señor mayor ahí, ¿eh? Es Bueno, muy rápido para ti, a ver, es muy rápido para usted, yo no padre. sé qué edad tienes tú, Sergio, porque aparentas menos de los que tienes, seguro. Yo no sé si has hecho un pacto con el demonio, pero yo ya tengo 51 años, lo digo claramente para que nadie especule Toma ya. y cuando me vea y me vea Generación Z80 piense que tengo 35 o No, algo no, así, yo ¿sabes? tengo un truco que es el cuadro de atrás. Yo con el cuadro de atrás, como es lo que es, se os va toda la vista a esa mierda. Entonces, yo paso totalmente Efectivamente. desapercibido. Es lo bueno. No, no, no. Eso es mentira Es tu porque. retrato de Dorian Gray. Claro. Yo cierro los ojos y te veo a la derecha de Manuel del Campo, la redacción de Hobby Consolas, Qué hijo de y puta que eres. estoy, y estoy, y Ojo, el otro estás día. igual que ahora. Y estás igual que ahora. ¿Qué has? El otro día te lo pasé porque ¿El dije, qué? debe ser casualidad, pero ya veo que no. ¿El qué? El tema del campismo, ¿Pero qué general, he el dicho? tema ¿Que del tú sentabas a campismo. la derecha de Manuel del Campo o no? A la derecha del padre, di que sí. Vamos, él se sentaba al fondo de la mesa y tú te sentabas a la derecha. Ya que estás a su ¿Ya está? izquierda, pero me vale. No, no, Correcto. A la no, derecha, no. Si lo miras de frente, Ah, ¿no? Yo, Vale, sí. según ¿Cómo? pasaba, que Claro. venía de la redacción y llegaba ya al sitio ese donde había azufre en el suelo y eso, me acuerdo que estabas a la derecha, vamos, pero te lo tengo vívido en la mente, o sea, como si fuera ahora mismo. O sea, que no me Sí, vas a sí. corregir, no me vas a corregir porque era así. Pero vamos, que, a ver, yo Warhammer, el último gran recuerdo que guardo son los juegos de PC del Dawn of War, del Warhammer 40.000, que eran unas cosas así como una estrategia, vamos a decir, de acción y tal, que eran buenísimos, que no me acuerdo del nombre de la compañía que los desarrolló, pero eran unos artistas haciendo ese tipo de juegos. Y la verdad es que estoy con vosotros, que yo siempre que salga algo de Warhammer, lo miro a ver qué tal, ¿no? Sacaron este el de los marines hace poco, que bueno, era de aquella manera. Sí. Y la verdad es que estoy un poco como el gato, el perro ese, el gato que se quema, ¿no? Con el agua hervida, ¿no? Que ya es como, ya tengo el instinto ese animal de, bueno, me voy a quemar. Entonces espero, y si veo a ver si la gente dice que está bien y que le gusta y que merece la pena, pues a lo mejor pico. Pero a mí con Warhammer me pasa eso, tío. Los shooters me encantan. Me encantan, o sea, tengo que decir que es de lo que más juego. Me he vuelto a jugar el Bullet Storm, el Bullet Storm en Switch y los que han sacado para Xbox Venga. One en la última Los generación. Outriders, después de jugarte Bullet Storm, Outriders, que es Sí, de la misma me he gente, jugado todo lo que he de la podido, o Vanguard. sea que. Pero bueno, pues esperaremos. Ya te digo que es que yo, esto es como lo del fútbol, con los FIFA, que si el de la portada le gafan y tal, pues eso es igual. Es que a lo mejor el juego va bien hasta que ponen el nombre de Warhammer, pero bueno, esperaremos a ver. Yo si está bien, pues lo veremos. Ya te digo. Está bien tirada esa. Muy bien, José Luis. Me ha gustado el Civil ese con la portada. Es que lo gafa todo. Es que es impresionante, ¿eh? Podrían haber elegido a otro, por cierto, hablándote un poco. En fin. A ver. Scarlet Nexus. Otro que yo vi así un poco random. Vi el gameplay. Anime. Hostia limpia tipo hack and slash. Y por supuesto, a comprar. A comprar sin parar. Aureal. ¿Este te ha engañado o en este no? No, no. A ti A no. mí no, Este. no, muy, muy bonita es la secuencia, muy tal, pero se nota que lo ha hecho Peña de la saga Tales of, o sea, porque luego ves mucho
Los escenarios muy vacíos, no texturas justitas, las secuencias perfectas, muy bonitas y muy curradas, pero más allá de eso no me ha llamado en absoluto la atención. Ya, a Lázaro menos, porque le conozco. No, a ti, a menos ver, cuatro, ¿no? A mí el rollo anime, ya sabéis que me parece cero. Todo absolutamente idéntico. O sea, no distingo. No distingo. Yo soy, ahí ya sí que soy un señor mayor. Tú me pones a Goku y a Naruto y no te. Sí, hombre, sí, ahí te sé decir quién son. Ahí, pero hasta ahí, ¿no? Sí, como te vayas un poquito más para adentro, no. No, no es como José Luis y yo, que nos pones una cerveza X y otra tal, o vino tal, tal, y la misma mierda. Estamos de acuerdo, ¿no, José Luis? Pues. Completamente. Pues así estoy. Lo que pasa que luego el gameplay así jugando... A ver, me ha recordado... Es que yo no sé si lo habrá hecho la misma gente, porque los tengo un poquito así perdidos. ¿El Code Vein era excesivamente parecido o era idéntico o qué? Pues tú me pones uno al lado de otro, el Scarlet Nexus y el Code Vein, y no sé decirte cuál es cuál. Ya, pero uno es más a hack and slash, digo que sea malo. Y otro más tiene más tipo Souls. Es la gran diferencia. A mí me gusta más dar hostias sin ton ni son y ya está. Punto. Y cuanto más larga sea el combo, mejor. Y cuanto más hostia de y más sangre salga, pues mejor todavía. Esa es básicamente mi objetivo en este tipo de juegos. Mi problema ahora mismo con ese género, por decirlo, ¿sí?, de alguna manera, o con esa forma de jugar, es el que tengo con cualquier juego que anuncian como shooter, cooperativo, no sé qué. Como no va a ser mejor que Destiny. Uh-huh. No puede ser. No va a ser mejor porque no. Porque todos lo sabemos que no va a ser mejor. Entonces, tú me anuncias esto y me dices, va a ser mejor que Nioh 2. Y te digo, una leche. Va a ser, no, ni de coña. O sea, me quedo con Nioh 2 seguro. Y entonces. Pero no lo complicado. Mismo. Es que yo distingo bastante. Ojo. Yo sé que no es lo mismo, pero si me voy a meter a dar hostias así a lo loco, yo solo, o con colegas, o lo que sea. Vale, pero Nioh 2. No, sí, me parece bien, pero yo, es que yo siempre te... Para mí mezclas el Nioh y le metes el mismo saco que Devil May Cry Bayonetta. No, es que no es lo mismo, coño. No, hombre, lógicamente no, pero a la hora de jugar todavía tengo muchas cosas por hacer en Nioh 2 y muchos niveles que subir después de 190 horas prácticamente, como para emplear ahí esos esfuerzos y en aprender a manejar otras armas y otros personajes que no me interesan. Muy bien. Joder, qué coñazo. 190 horas de la todavía me queda, todavía me queda. Y te queda, te queda lo mejor. De hecho, estás en lo mejor. Hay que joderse. Pues oye, hasta aquí ya el tema. Hostia, actualidad. Se me ha quedado ahí un par de cosas en el tintero. A ver. Que había que mencionar. Sorpréndeme. Había que mencionar. Sorpréndeme. Sí, es que yo ya sabes que. ¿A qué he jugado? Yo qué sé. No me acuerdo. Nunca me acuerdo de lo que. Pero. Joder. Hay que recordar que sigo jugando a Wasteland 3, que el que no lo haya probado es una patata podrida, como diría Marcos. Es un pedazo de juego espectacular, estoy flipando con él. Y, que esto era importante decirlo, han actualizado la versión de PlayStation 4 a PlayStation 5. Uh-huh. Bueno, o sea, realmente es la de Play 4, pero han metido un parche de mejora a Outer Worlds. Y se juega al fin a 60 fotogramas por segundo, que parece... otro juego totalmente diferente. Y me pasa lo mismo que con Final Fantasy. Como tengo, creo que eran 12 horas de partida, lo tengo ahí empezado y lo voy a jugar a 60 frames por segundo como un campeón, que se juega muy guay, ¿eh? Sí. Que parece otro juego, de verdad. Yo, mola mucho. Yo mantengo eso. Igual que lo de los 120 frames por segundo no lo compro, me parece ya ridículo. No tiene mucho sentido. Para mí es alto que de los 30 a los 60 frames por segundo, según qué tipo de juego, hay una diferencia muy grande, al menos para mí. Es loquísimo, es loquísimo. Lo del Outer Worlds además mola porque es... En menos de una semana desde que Microsoft anunció que definitivamente compraba todo ZeniMax, ha salido el parche de Outer Worlds. Es como, venga, otro de tus juegos, pues toma un parche para jugar en Play 5 mejor. Le está saliendo muy bonito, muy bonito el movimiento de Microsoft. Bueno, hasta ahí ¿qué te parece la hostia final del tema Xbox, básicamente, José Luis? Bien, ¿no? Está muy de Marcos, tú estás acostumbrado a eso, ¿no? Está dentro de lo esperable. O sea, que no te preocupes. Porque... Bueno, también hablando, el otro día hablé con esto, o sea, de esto con Marcos, y me contó que el juego este que ¿y cómo se llama la gente que lo ha hecho? Son los de... Bueno, da igual. Los del Outer Worlds, que al parecer la versión de Play 4 estaba capada a 1080 y la de Play 5 también, solo para que Microsoft se viera mejor. Eso decía Marcos que está peor que yo de lo suyo. Eso, digamos que es...
Hombre, ya que después de gastarte 7.500 millones de dólares, lo mínimo es que puedes joder un Puede poquillo así a ser, la competencia. esperamos. Es lo mínimo. Es lo mínimo exigible con ese Microsoft, precio. nos olvidamos de todas maneras que es que Microsoft ha actuado así toda la vida. O sea, es decir, Sí, está salió, claro. salió Palm Pre y salieron las famosas agendas aquellas con pantallas verdes que tienen aquí un juego de ajedrez y podías llevar tu agenda digitalizada. Y dijo, yo voy a arrasar con Windows CE y esto va a ser Sí. una carrera de largo recorrido, voy a gastarme toda la pasta del mundo. Y al final se vendieron, por lo menos en algunos países, pues el Windows CE y esas cosas, pues triunfaron. Con el explorador de Pues Internet sí. Explorer no hace falta recordar lo que hizo. Y así con muchas cosas. Es decir, es que están Y ya está. acostumbrados a sacar la chequera Sí. y carrera de Sí, en larga eso estamos de distancia. acuerdo. O sea que. Completamente de acuerdo. Es cierto. Pero Pues oye, bueno. ya está. Ahora ya sí, ¿no? ¿Me dejas, Lazarín? Ahora sí que sí. Sí, venga, te dejo, te A ver dejo. por si quieres meter un palo final a Phil Spencer o alguna cosa de esas. Nah, Ya, está todo vale. Que por bien. cierto, hoy Bastante le está hemos José dado Luis ya. sin jersey, macho. Se le cuesta reconocerle, ¿eh? Sin jersey este, ¿a que sí? Es El jersey verdad, es de. verdad. Sí. Ah, El el jersey último. Con tu jersey anti de Marcos. El Xbox. jersey anti The Elf. Pues Ni dije, si me lo Marcos. pongo, reviento, tío. Si me lo pongo con el calor que tengo aquí, vamos. En fin, oye, vamos al Solomillo ya directamente, que apetece, ¿no? Segundas partes en los videojuegos, así en general. Vamos a hacer un repasito más o menos rápido. Bueno, más o menos rápido, luego lo rectifico porque nuestros Solomillos luego duran un huevo. Pero un repaso más o menos general a todo lo que vienen a ser las segundas partes. Que, joder, a mí lo pensé y dije, joder, macho, es que se me vino a la cabeza tanto auténticas ponzoñas como obras maestras, ¿eh? Entonces Hostia, a dije. mí me ha costado mucho ¿La pensar ponzoñez? en sí. Sí, ¿Qué además, dices, o tío? sea, tengo la sensación de que me ha costado mucho sin ningún sentido porque hay mucha mierda, pero no Pero soy capaz de mucha, dar ¿eh? con ello. O sea, lo tengo ahí como, joder, soy muy bueno, todo me parece bien. Bueno, yo ya sabes que a mí eso me encanta. O sea, revolcarme el fango Sí, con sí, sí, sí. basura y estiércol y tal, me encanta. Y luego Sí. te doy ideas. Y yo. Para que te Perfecto, hagas. sí, Bueno. yo más que yo voy a apoyar ahí al mal. Muy Lo que bien. digáis que es una mierda, yo me meto ahí Muy a bien. muerte con ello. Y Aureal, yo creo que va a soltar ahí la de Dios sea Hombre, Cristo. O sea, yo tengo hombre. mucha, mucha fe en Aureal en eso. Fíjate lo que te digo. Hombre, va a ser ahí el jugador de la jornada, Correcto, me sí. El parece. MVP, no, en eso lo tengo claro. Bueno, yo también soy bueno en eso, ¿eh? En eso reconozco que soy bueno. Y la tengo duda. A ver, ¿José Luis ha hecho deberes o has pasado? A ver, Sí, como lo he buen hecho, pero no he invitado. hecho 10 porque digamos que he marcado los que más impacto me han dejado. Luego ya Me para hacer vale, ¿eh? medio reveses, o sea, decir, los que te voy a decir son 5 hostias bien dadas que me han dado en Muy su bien. momento, de las ponzoñas. Porque para menos medio guantazos, pues no te lo digo, Muy ¿sabes? bien, me parece bien. Mira, Está bien a eso. ver, espera, el espera. primer, yo creo que el primero del que tengo. Del primero que tengo recuerdo, y no me dedicaba profesionalmente a los videojuegos, fue por ejemplo el Gremlins 2, Hostia. que consiguió la licencia a una compañía española, un amigo mío además, Hostia. que le guardo mucho cariño, y hizo una auténtica basura galáctica de la película de New Batch, que era creo que del 89 o del 90. Consiguió la licencia de la película una empresa de desarrollo español de software. Y hicieron un juego que era. Veníamos de la aventura gráfica de la primera aquella de los Gremlins, que era maravillosa. Una aventura con gráficos y demás muy bonita. Y bueno, la segunda fue para matar a alguno. Espera, Yo espera. me. Espera Se me cayeron los pelos del sombrajo, que ¿eh? se me adelanta José Luis para lo final. La ponzoña va siempre al final. O sea, primero lo bueno y luego las hostias. Ah, lo bueno. Hombre, Vale, vale, claro. vale. Y Bueno, pues venga, ojo, empezamos y con el lo bueno. orden Mira, es lo primero bueno. tú, lógicamente. Te lo digo para que esto lo sepan. Voy No, rápido. no, no, no corras, si no hay prisa, ¿eh? Si luego nosotros nos tiramos 10 años. A Bueno, ver, dale. Primero, top vale. ranking de Mira, juegos de segundas partes, top. General. De toda la historia. de segundas partes top. Bueno, pues mira, voy a decir el Metal Gear Solid 2. Bien, muy bien. Me Bien, pareció, bien, bien, bien. entre el hype en aquellos E3 en los que ponen el vídeo famoso aquel que de la bodega del barco Del barco. con todos allí formando y el otro que entraba en la sala aquella y todos le veían y tal, pues. Eso fue mi primer E3, chispas. Me comí Pues. ese vídeo de introducción. O sea, yo llegué al Convention Center ahí y me encontré un pantallote gigante.
Y me cascaron eso ahí en la cara y casi me. Casi te ha dado un patato. Acaban la proyección y se quedaba la gente ahí una hora o dos hasta que llegaba la siguiente, el siguiente pase. Sí, hasta que volvía, hasta que volvían a poner el vídeo, es verdad. Bueno, pues ese fue uno. Me pareció espectacular. Mass Effect 2 me gustó muchísimo. O sea, yo el primero me lo acabé de esto de decir, me lo tengo que acabar. Bueno, pues el segundo casi fue más todavía, me gustó más todavía. Sí. Luego dos joyas de Valve, las digo juntas, porque no llegaron juntas, pero bueno, más o menos por la misma época, que era cuando Gabe Newell pues todavía tenía ganas de trabajar y hacer algo. Que son Half-Life 2 y ¿sí? Portal 2. Joder. Me parece, o sea, Portal ya era una maravilla, pero es que Portal 2 es todavía más maravilla. Correcto. Y dices, ¿cómo es posible que hicieran eso? Y Half-Life 2, pues bueno, no tengo que decir nada. La pena es que no siguieron haciendo más. Pues sí. Más juegos. Efectivamente. Y luego tengo que decirte otro más, este más antiguo. Y bueno, sí, me pilló ya trabajando en prensa, que fue Monkey Island 2. Uh-huh. Yo ya me había jugado y rejugado el primero, pero como una auténtica bestia parda. Sí. Y cuando jugué al 2 todavía aluciné más. O sea, me pareció todavía mejor. Y ya está. Ese es mi top 5, vamos a decir, de cosas así más. Muy bien, ¿eh? Las que más me han gustado. Yo he de decir que compro todo lo que has dicho y de hecho me sorprende, ¿eh? O sea, muy, muy bien. Bueno, muy parecido a mi criterio. Pero yo, como luego he hecho lo que me ha salido de las pelotas, tal. Pero bueno, correcto. A ver, como siempre. Aureal. Por eso perdiste el favor. Aureal, dale. Vamos allá. Pues yo, como siempre, lo he hecho también a mi puta bola. Lo he hecho. ¿Cómo debe ser? No, pero me he ceñido a segundas partes. Y lo he hecho en orden cronológico. Y empiezo ¿Cómo con... le gusta el orden cronológico? Le encanta, cabrón, macho. Es que es un puto... Vamos, sí, lo tengo todo bien compartimentado. Es un puto robot cuadriculado, macho. Es un... Como yo, que me acuerdo de los juegos que he jugado hace un momento. Efectivamente. En vez de decirlo al principio. A ver, Excel, dale. Excel humano. A ver, el primero en la casilla del Excel es Shining Force 2. Adiós. Que me parece. Eso es para. Me parece una... Eso es para parecer guay. Muy bien. O sea que sí, pero que. Gafapastismo. No. Muy bien. Se ha puesto la gafa de pasta para decir eso y se las ha vuelto sí, a quitar. Correcto. Claro que sí. Y voy a sacar una pipa también. Y una barba así larga sí. De pega. Me voy a poner un jersey de cuello alto aquí. De un batín. A ver, dale. Sí, porque. Dios, que la saga. Fue de, este el que más me metió. Luego te enteras de que lo hicieron. El primero fue un exitazo. Y Sega, en vez de decirles a los de Camelot, pues vamos a subiros el presupuesto. No, vamos a dar la misma mierda de presupuesto y tenéis que hacer algo mejor. Y se les fue la mitad del equipo. La gente no quería trabajar en esas condiciones y aún así lo consiguieron. Hicieron un juegarral con. Que prescindió del tema de los capítulos, mejoró las clases, mejoró la historia, la música. O sea, una maravilla de Mega Drive. Correcto, compro, sí. Y en esta misma consola me voy a Street of Rage 2. Uh-huh. Vamos ya. Que básicamente cogí la plantilla del original, pero lo ampliaba en todos los aspectos. Era el sprite art era mejor. Yuzo Koshiro hizo maravillas con el chip de FM. De mierda, o sea, que tenía. Sí, que era una basura. El tío sacó petróleo. ¿Tú le das a Yuzo Koshiro un clicky de esos de la rana esa, que hacías ahí clicky clicky sí, sí. y te hace la banda sonora de Streets of Rage 5 con eso y dando palmas, tío. Hace ahí clicky plac plac y te lo Correcto. Hace perfecto, vamos. Correcto, muy bien. A ver, sigue. Con Mega Drive. Luego, venga, que va a ser todo Mega Drive. A ver, dale. No. No. Capullo. Me voy luego a Tomb Raider 2. Porque es el mismo esquema que, por ejemplo, con Shining Force 2. Es decir, coger el original y ampliarlo en todos los sentidos. Y luego lo pensaba cuando lo jugué y decía, esto va a ser... El rollo de los mundos abiertos, el género, como el potencial uh-huh. que puede tener en adelante. Puede ser. Y lo jugabas y sí, veías. Sí. Y toda la variedad de niveles que aportaba, lo de Venecia me flipó uh-huh. muchísimo.
Bien. Luego nos vamos a una secuela que no lleva un 2, pero es una Uy. secuela. Ya empezamos con los Ya empezamos con truquitos. las trampas. A ver. Soul River. Joder, vaya trampa. Soul River. No, es una secuela. Es Es una. Es. secuela. A ver, sí es verdad porque ¿cómo Hostia. es? Legacy of Kain 2 Soul Sí, River, ¿no? claro. Es el Vale. 2. Ahí. Vale. Yo A lo ver, es verdad compro y me gusta que. mucho, así que lo acepto. Pero bueno, vale. Exacto. Venga, va. Aceptado. Dale. Sí, No, es yo que. aceptamos la Correcto. trampa. Y además que era en una época en que los juegos te costaba reunir el dinero para comprarlo y ya, pero ya solo con esa intro que era como algo que incluso años después, años no, décadas después, mantiene el tipo. Y luego el juego en sí, como daba un golpe de timón a lo que era la saga, se olvidaba del RPG clásico del primero. Convertía al protagonista en Correcto. antagonista. El personaje, el prota Kane, era una pasada Es de una héroe maravilla eso. trágico. La música, todo. El personaje, el protagonista era Sí, Raziel, señor. perdona, Cuidado. Ay, no, perdón, Rachel, perdona, que me equivocaba con Correcto. Kane, era el otro. Era El matado. El el bueno era greñudo Raziel, el otro era el del matado. primero. Muy bien. Muy bien, compro mucho. Sí. De hecho, es de los personajes que más he hecho de menos con diferencia en el sector hace mucho tiempo. Pero bueno, bien. Sí. Bien, Aureal, a ver. No, no. Ha tenido la misma suerte que en los juegos que ha tenido en la vida. Sí, más o menos, sí. Uno que no puede faltar, que es muy evidente, que es Resident Evil 2. Sí. Que, bueno, de este ya hemos hablado en otras ocasiones. Ya puso los cimientos de lo que era el género Survival Horror y lo llevó mucho más lejos. Era de las mejores secuelas que ha habido nunca, posiblemente, Sí. 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 Luego nos vamos a Prince of Persia: Warrior Within. Madre mía, tío. Que es una trilogía que yo reivindico mucho El primero y sí, que. a partir del segundo, y el tercero basura. Esa es mi ranking. Que va, en absoluto. Este tenía cosas que. Se libró de la imagen de papanatas que tenía el príncipe en el primer juego. Le dio un toque gritty, oscuro, muy acertado. Le dio un empaque a la historia que le vino muy bien. Introdujo lo de. A ver. El tema de que con todo lo que había hecho con la daga del tiempo la había liado parda, y eso fue el eje argumental de la trilogía y cómo le perseguía el tiempo para ajustar cuentas el Dahaka, que era una bestia que había creado él mismo al usar la daga, y eso luego lo derivó al 3, que es otra maravilla. Uy, una maravilla Sí, absoluta. sí. Muy bien, Aureal, se te ha ido la pelota. Sigue. A A ver, ¿cuándo ver. llega Assassin's Madre Creed 2? mía. Estoy ¿Eh? deseando. ¿Cuándo llega Assassin's Creed 2? Ahí, ¿Cuándo ahí, cae? ya asoma, ya asoma. Asoma, ¿no? Vale. Antes tengo que pararme en dos más. Silent Hill 2. Bien. Vamos Que ahí. me. Correcto. Es que todo lo que pueda decir de ese juego es poco. Desde el argumento hasta. Es que es el Team Silent en estado puro. Tiene una riqueza de ideas que está solo a la altura del 2 y del 3, que sí que sería mi favorito, pero Sí. es un juego insuperable y que sigue dando que hablar después de tantísimos años. Y que, vamos, es tema en el podcast de vez en cuando, de en cuanto hay algún rumor sobre que vuelve la saga, allá que vamos. Correcto, lógica, lógicamente. A pesar del Lazarín, que yo creo que ya está hasta las pelotas, pero Hombre. bueno, bien. Vamos con Batman Arkham City. No compro. No, no compras. No, compro mucho el Yo primero. El sí. segundo, mucho relleno para mi gusto. Entiendo, pero mucho relleno. El bueno es el primero, el Asylum. Pero bueno, sigue. A ver, explica. Yo creo que sí que fue un acierto convertir la saga en un sandbox, porque además le encaja perfectamente a lo que es Batman, que es desplazarse por una ciudad e ir atendiendo delitos, investigando y enfrentándose a villanos. Me pareció un modelo muy,
muy bien escogido para el personaje. No es mi favorito de la saga, que ese título sería para Origins. Madre mía, tío, es que está fatal, tío. Madre mía. Sí, ese algún día, en algún podcast, lo Joder. terminaré de joder Hadouken rojo porque me dedicaré a ensalzarlo. Muy bien. Las 3 horas. Es que es acojo. 3 horas de tostón. Muy bien. Exactamente. Ahora ya sí, ¿no? Ahora Ahora ya sí, ahora sí, ya ¿no? llega tu Ahora ya. favorito, Assassin's Creed 2. Ahí, el culmen del videojuego. ¿Qué te parece, José Luis? ¿No te estás flipando, el pobre? Bueno, oye, para gustos los colores, tío. Yo respeto todo. Ahí tengo que darle la razón a Miguel Ángel, ¿eh? O sea, Claro. Assassin's Creed 2 es lo mejor de la saga con mucha diferencia, Estoy por de muchos acuerdo. motivos. Estoy de acuerdo. Pero de ahí a Está lo mejor es claro. de la historia, cuidado, ¿eh? Cuidado. Bueno, de las mejores segundas partes, yo lo veo bien. Sí. Porque cogiendo lo que tenía el primero, a darle ahí una vuelta tan grande y no sé, a mí me parece muy guay, ¿eh? Me parece muy buen juego y a día de hoy me lo sigue pareciendo. Es que son noche y día. Noche y día Sí. en todos los aspectos. Sí. Desde la ambientación, que esta vez sí que se consiguió alcanzar lo que era el concepto de la saga Assassin's Creed, de recrear una época y sumergirte en ella y hacerla interesante, al protagonista, que el pobre Altair no consiguió conectar con nosotros, en cambio Ezio era otro rollo totalmente. Sí. Desde el principio ya te parecía alguien con carisma, interesante, lo que le pasaba, que luego su historia se consiguió expandir muy bien en esta trilogía, luego con la hermandad Bueno, y ahí ya la tienes se le está agarrado. yendo, pero bueno, a ver. Que la hermandad y el otro no interesaba a nadie. No tenía Joder, ningún son sentido. juegas Yo estoy reales los dos. callado, a ver si acaba rapidito el asunto del Assassin's Creed. Y bueno, a ver, Revelation sigue. me lo guardo también para explayarme Venga, otro día. venga. Y el Unity también. Bah, venga, todo, vale todo. Cualquier mierda. Venga, Venga. y ya la mejor secuela de ya no de esta generación, porque ya hemos pasado a generación PS5, pero sino de la anterior, que sería Devil Within 2. Madre mía, ¿qué dice, tío? Madre mía, Madre. madre mía. Exactamente. Vamos, Madre mía. en esa colina moriré yo luchando. Es un juego magistral. Magistral dice. Joder, menudo. Después de el primero, que era muy Mikami, muy de su villano Muy aquí bueno. raro, Correcto, buenísimo. este tiene un guión que es una maravilla. Consigue que el protagonista sea alguien con el que empatices por su drama Uy, personal. una cosa Sí. loca. Vamos, tremendo. Era mi colega de toda la Toda la vida. vida. Claro que sí. ¿Qué dices? No me deja terminar. Oyentes. Luego lo divertido va a ser escuchar la ¡Socorro! lista de estos dos, ¿eh? A ver, sigue. Jugadlo, jugadlo por favor, que Que era vamos. magistral. Yo me he quedado en magistral, era magistral. Sigue, Sí, no sé qué, pero era no. magistral. Yo. El guión has dicho, ¿no? O algo así. No, el ¿Eh? protagonista. No, el protagonista era la polla. Sigue. ¿Y qué más? No, 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 sí, yo ya lo he dicho todo. Ya Sí, estaría. Ya Ya estaría. a nivel técnico es otro juego totalmente. Vamos. Es una bestia. Técnicamente es una bestia parda. Como casi todos los juegos que hacen esta Sí. gente. Es una bestia Eso es parda. así. Sí. Unos texturones que había. Wow, un frame rate altísimo. Tremendo. Era lo que viene a ser No un se nota que juegarrás. ni la ha jugado, Joder, cabrón. que te lo jugué. A mí el primero me encantó, me gustó muchísimo. El segundo le pillé con unas ganas tremendas y me pareció una basura, pero una pedazo de mierda. El sigilo estaba tan sumamente mal implementado y tan mal hecho que dije, ¿qué ha pasado aquí? Pero bueno, en fin, tú y tu gusto. He visto que has pasado otra vez de Super Nintendo. Ni una rescatada de Super Nintendo, hijo de puta. En fin, a ver, dale, Lazarín. No puede ser, A ver, yo. peor, así que dale. No, está Venga. claro que no. Así que yo voy para adelante. A ver, pues como hemos dicho, esto ha sido un poco personal por sensaciones vividas y esas cosas en su Correcto. momento. A ver, Hay King mucha of Fighters lucha. 98, 99, 2000, Vale. 2002 y 2004, ¿no? No, porque son segundas partes, nada Muy más. bien. Pero unas son las segundas partes de Tal las cual. anteriores. King of Fighters 95 es la segunda parte de King Sí. of Fighters. Eso está Ahí, claro, eso sí. está claro. Pero Pero bueno, la vamos a empezar siguiente por será la abajo. segunda parte del 95. Pero eso es hacer. Bueno, ahora veremos lo que hace Sergio. Eso es trampa de Sergio. Total. Seguro que nos da la sorpresa, ya verás.
Venga, vamos a ir rápido A ver. De abajo arriba. Arrancamos con Half-Life 2, que es un juego que no me he llegado a terminar, por cierto, porque me pasó una cosa muy curiosa. Yo cuento mi experiencia, pero la cuento literalmente. Bien. Estaba en el nivel de la prisión, no sé si alguno lo ha jugado y os acordáis, que era como yo me la acabé. A medio juego, más o menos. Sí. Y actualizaron la versión del juego y, o sea, yo no lo jugaba a todo lo que daba porque, bueno, pues jugaba a otras cosas. Entonces, llegó un momento que actualizaron la versión del juego y daban por hecho que todo el mundo se lo había terminado ya y de repente podías elegir el nivel que quisieras jugar. O sea, la partida grabada que tenía no servía para nada y tenías todos los niveles a tu disposición y se me quitaron la gana de jugar de forma inmediata. Pero, lógicamente, a ver, yo siempre lo digo con muchos juegos, pero es verdad, es un referente para el género increíble. O sea, es de los, vamos, poquitas cosas han marcado más pues un poco la base de un género como Half-Life 2. Estoy muy de acuerdo. Y a nivel técnico, además, en su día, aquello era absurdo, era una locura. Es que, claro, vosotros le jugasteis, empezáis que a lo mejor, bueno, José Luis a lo mejor le da un TLL. Yo es que le jugué en 360, porque como en aquel entonces el PC no tal, le jugué en 360 y aún así me pareció buenísimo. Pero bueno, buenísimo, me parece un juego real. O sea, no quiero yo ni pensar. Yo lo jugué en PC. No quiero yo ni pensar lo que era jugarlo en PC en su día, en un PC, tal, bueno, tenía que ser. PC en condiciones. Tenía que ser glorioso. Sí, no, yo lo jugué guay y me acuerdo perfectamente que aparte de ser una proeza técnica visual, también lo era sonora. Yo creo que tenía 5.1 en el PC y me daba unos sustos de muerte, el cabrón. Pasaban cosas de vez en cuando que te pegabas unos saltos que casi te caías de la silla. En fin, venga, va, sigo. Watch Dogs 2. Sabía que iba a caer también. Hombre, está clarísimo. Tiene que caer. Este es de los juegos que crece en una hora y pico tanto. O sea, es del pestiño tutorial infumable a un juegarraco tremendo. Como en pocos juegos he experimentado, ¿eh? Me gustó muchísimo, me lo terminé con mucho placer. Y a nivel técnico, tengo que decir que aunque todos los juegos de Ubi sean iguales, ahí tenemos que coincidir en que es como, ¡ah, nuestro desarrollo colaborativo! ¿Eso qué mierda es? Que todos los juegos son iguales. Mal. Desarrollo colaborativo, mal. Este, por lo menos, se sale un poco del rollo. Y aporta, no sé, tiene una consistencia a nivel así global del escenario y tal que no tienen otros juegos de Ubi. Correcto. Eso es así. Y además si no tuvo downgrade, que eso también era noticia en las gaunas en aquel entonces. Bueno, claro, es que el primero hubo sustito. Cuidado, Ya eso no era downgrade, era sustito fuerte ahí de agarrarse el pecho ahí. Ay. El primero fue el que nos enseñó a no fiarnos nunca jamás de un gameplay de una empresa. Correcto. Efectivamente. Ya después de aquello. Pero si te fijas, ha vuelto a ocurrir, pero ya no. Ya la gente le da igual. Ah, downgrade, dale. Yo ahora veo un gameplay cuando presentan un E3 y pongo 4 puntos por debajo lo que me están mostrando y a partir de ahí ya me llevo una alegría. Sí. O sea, no falla. Efectivamente. Lo mira así con los ojos entornados. Es así. Esto es como decía Lorenzo Sanz, que en paz descanse. Decía: yo en la quiniela siempre pongo que gana el Barça. Y dice: si gana, por lo menos acepto la quiniela. Y si pierde, me alegro. O sea que de las dos maneras me pongo contento. Sí, señor. A ver, venga, seguimos. Esto va a ser rápido. Assassin's 2, ya se ha dicho todo lo que se tenía que decir. Mass Effect 2, espectacular. Es un juego espectacular, es una maravilla. Supongo que las prisas para hacer el 3 y lanzarlo son culpa de Richie y sus amigos. Los mariachis. Richie, los mariachis. Sí. A mí el 3 me gustó, yo defiendo el 3. O sea, el 3 le defiendo, ¿eh? Pero porque venía de una inercia con el 2. Además, yo creo que me terminé el 2 porque lo jugué tarde. Me terminé el 2 y a los pocos meses me jugué el 3. Igual, yo hice igual que tú, igual. Y venía de una inercia del 2 que estaba en un globo, o sea, estaba súper arriba. Entonces era muy difícil hundirme en la miseria. Pero bueno, correcto. Y aún así el final me gustó, ¿eh? Debo ser de los pocos. Yo también, o sea, yo me uno a esos. A mí me gustó el final de Mass Effect 3, de Perdidos y de Matrix. A la chupaos esa. No me podéis poner verde. Que Sonic ni que Sonic. Estoy gilipollas por otros motivos. En correcto. Uncharted 2. O sea, Uncharted 4 mola mucho. Técnicamente, tal. Es un tostón. Eso. Todo el mundo coincide en que hay momentos en los que tus bostezos te echas. Pero Uncharted 2, para
la capacidad técnica de la consola y el momento un poco de juego que vivíamos en aquella situación, pues es una proeza muy loca y es un Pero, juego sí, pero espectacular. yo voy más allá. O sea, es que para mí el Uncharted 2, o sea, fue el primer Uncharted real. O sea, es que del 1 al 2 hay un abismo. O sea, es que Sí, hay. hay un salto A mí el inmenso, es 1 verdad. me gustó, pero era bastante limitadito. Es que el 2 se puso en la liga top tipo Tomb Raider. O sea, el Uncharted 1 era Sí. un Tomb Raider wannabe un poco flojo, la verdad. Pero bueno, a mí ese tipo de juego me molaba bastante, entonces me lo acabé. Pero es que el Uncharted 2 era otra cosa, ¿eh? Es que yo creo que la escena del principio, yo creo que no la vamos a olvidar nunca. O sea, es que era memorable eso, ¿eh? Era Pero, o acojonante. sea, para mí el antes, o sea, el antes y el después es el poblado este medio destruido en las montañas Sí, 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 tibetanas sí, o algo sí. así era. O sea, aquello, o sea, tengo grabadas, pues eso, subirte a carteles y tal por las fachadas. Lo tengo grabado ahí en la mente, tío. O sea, aquella situación era, o sea, yo no Sí, había sí, visto sí. nada igual y Sí. pasaron años hasta ver algo que fuera un Correcto. poquito parecido. O sea, es una maravilla. Y ahora ya viene la traca final. A ver, agarraos los machos. A Mortal ver. Kombat 2. Mortal Kombat 2, por todo lo que. Sí. Por todo lo que significó en aquellos tiempos. Que Compro. dejó de ser un juego en el que matas y sale sangre. A un juego de lucha bastante completito con un montón de personajes y con muchas posibilidades. Sí, ojo, y de los mejores fatalities de la saga, tengo que decirlo. Yo creo que los mejores, directamente. O sea, el rollo de meterle dos fatalities, el babality, el friendship, lo de convertirte con Shang Tsung en todos los personajes y hacer fatality que te salga del culo, es una maravilla. Correcto. Ese juego es una obra maestra. Es el culmen de la saga, sin ninguna duda. Aunque cuidado, que estuve viendo el otro día un torneo online de Mortal Kombat 11 Ultimate y digo, venga, voy a ver un par de Sí. rondas. Y esto fue como a las 12 de la noche. Me fui a las 4 de la mañana a la cama. Te pasa mucho eso también, ¿eh? Es decir, Sí, te tío, o pasa. sea, el rollo torneo. O sea, a mí los eSports me la traen al pairo fuertemente. Pero tú me pones un torneo de Tekken ahí, o un torneo de Mortal Kombat. Street Fighter V ya no, porque ahí no salta ni Dios. Y eso es un coñazo infumable. Pero lo demás, me lo como enterito. Pero bueno, siguiente, Tekken 2. Tekken 2, Tekken 2. Comparado con Tekken 1, que era un Un poco poco malo, chiste. sí. Lo que pasa. Era un poco chiste, era un poco Sega tiene Virtua Fighter, que es como muy realista y muy tal. Vamos a hacer uno que salga, pues un señor con la cabeza de un tigre, Sí. este otro rubio con el pelo que parece una goma de borrar gigantesca. O sea, mierdas ahí que dices, tú esto lo has hecho para reírte, cabrón. No has hecho un juego de lucha para hacerlo bien, lo has hecho para reírte. Y de ahí a Tekken 2, que es uno de los juegos de lucha más técnicos que se han hecho nunca, y para su tiempo, o sea, nadie se había, vamos, es que ni se les había ocurrido hacer algo parecido. Todo el tema reversals, las llaves múltiples de King y de Nina. O sea, aquello pegó un petardazo en nada de tiempo que el género, vamos, pegó un Están, salto es que ese juego está importantísimo y muy ninguneado por el loco. 3. Es que el 3 era muy, A muy ver, top. Es que el 3, cuidado. el Sí, 3, el 3 sí. para mí es el mejor. El 3 para mí es el mejor, pero evoluciona un poquito el Sí, 2. por eso O te sea, lo el digo. concepto del Que sí, que sí. 2. Pero está Es que ninguneado el el 2 y el 2. 3 se parecen mucho. Sí. Y yo creo que el salto gordo, gordo lo dio el Sí, 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 2. sí. El Claramente. 3 evolucionó un poquito y tal, y le metió muchas cosas que Sí. molaban, pero el 2 fue el que lo cambió todo. Correcto. Pero si la frase más famosa de Mortal Kombat es Finishing, que es una frase sacada de Karate Kid. Eso es toda la originalidad que tiene. Bueno, hombre, pero en su día, bueno, da igual. A Las ver, sigue, cosas. Lazarín. A ver. A ver, en el 2 tengo que poner a Street Fighter 2. Bueno, es que. Entre el 2 y el 1 está, ¿no? Supongo, con Street Fighter 2. A ver, en el 2 voy a poner a Resident Evil 2. Ya está. Es que Ya tiene está, que. ya lo he dicho. Yo le pondría por encima a Street Fighter 2 que por encima de Resident Sí, Evil 2, a ver, Street sinceramente. Fighter 2 tiene que estar en el 1. O sea, Resident Evil 2 es el 2. Y en el 1 va a estar Street Fighter 2. Porque, o sea, ya lo hemos dicho muchas veces, no hay un juego que haya cambiado tanto la forma de jugar, la forma de entender los videojuegos, el género de la lucha. Tantas cosas, o sea, ha sido tantas cosas y ha cambiado tanto todo, es que no se puede comparar a nada, a ningún juego. O sea, es incomparable, no se puede, no se puede. Pero aquí lo tengo que poner empatado con Capcom versus SNK2, que es un poco la Sí, pero evolución de no. aquello. Pero a ver, Capcom versus SNK2 lo tengo ahí en mi corazoncito, porque es mi juego de lucha preferido, tiene todos los personajes de la vida y es una maravilla de juego. Pero lógicamente es un poco
es un poco el premio, el premio ahí. Un premio honorífico, que me parece bien. Efectivamente, efectivamente. Muy bien. Pero sí, sí, lógicamente en el 1 tiene que estar Street Fighter 2. Porque sí. Porque yo sí, compro, es te compro. Y me pego con quien haga falta por defender este concepto. Compro casi todo lo que has dicho. Quitando alguna tal. Maravilla. Sí, no es como lo de Aureal, que eso ha sido un puto la basura. Puto disparate, dilo, un disparate. Dilo. Un puto disparate. Madre mía, en fin. A ver, yo iba a hacer una lista de los 10 y tal, pero como se me queda un poco corta. Sí, se me queda un poco corta, pero voy rápido. He hecho una de las mejores segundas partes de videojuegos en todas las consolas o máquinas que he tenido en posesión. Es decir, podría haber metido MSX, porque yo no la tuve, pero lo tenía un vecino mío y jugué bastante. O sea, ese tipo de cosas. Pero he decidido dejar fuera... Eso no vale, Sergio, porque yo, por ejemplo, ahora que... Pues que años después, yo no tuve un Commodore 64 y solamente jugaba en casa de un amigo, que era donde podía jugar. Y eso, Marcos no me lo ha homologado. No, ¿sabes? Claro, por eso. O sea, es decir, correcto. Como en mi infancia no tuve el Commodore 64 y no pude jugar a esos juegos en mi casa propiamente dicho, pues no está homologado, o sea, no puedes utilizarlo. Es como si no lo hubieras jugado en tu vida, según Marcos, ¿eh? Yo compro solo parte. O sea, yo entiendo el pensamiento de Marcos, pero yo, ¿cómo decirlo? He hecho la lista, o sea, he elegido los juegos en los formatos que yo me siento cómodo para elegir uno de ellos. O sea, tengo el conocimiento de causa suficiente para hacerlo. Por ejemplo, he dejado fuera TurboGrafx, que podría haberlo hecho perfectamente, pero no lo he hecho. Lynx, bueno, Jaguar, bueno, de Jaguar yo creo que no había nada bueno. En fin. A ver. El Alien. Bueno, sí, cuando apagabas el botón de la consola. ¿Cómo dice José Luis? ¿Cuando apagabas la consola o qué? O cuando se te rompía el mando, eso también era bueno. Eso, ¿no? La verdad, dejaba de jugar. Hostia, ahora que decís lo de la Jaguar antes de seguir, tengo que contaros una cosa muy divertida. Yo participé, junto con mi colega Mario, en un torneo de Darkstalkers que hizo Capcom en España, que se hizo la final en Gran Vía 51, lo relativo a Gran Vía 51, que yo no me acuerdo, palmé al poco de empezar, no sé, aguanté un par de rondas o tres. Mario llegó a la final y perdió. Pero es que el que ganaba le regalaron una Jaguar. Hostia, ¿en serio? ¿Tantos? Así que él quedó segundo y le regalaron no sé qué. No me acuerdo qué hostias, cosas de marketing, de merchandising de Capcom, pósters y tal de las recreativas, que eran muy guays. Y el primero se llevaba una puta Jaguar. O sea que mucho mejor haber mucho palmado. Mejor, ¿eh? Correcto. Joder, macho, tiene suerte hasta en eso, tu querido Mario. Hay que invitarle. Ahí le a un tienes. Programa hay que invitarle. Sí, yo creo que sí. Va a haber que invitarle. Bueno, a ver, empiezo, voy rápido, ¿eh? Spectrum, Saboteur 2. A mí el primero me encantó y el segundo me gustó todavía más y era, joder, era difícil. Eso es una yo recuerdo maravilla. Que me lo hacía todas las tardes. Hubo una época durante no sé cuántos meses que es que yo creo que me lo hacía prácticamente todas las tardes. O sea, si tenía más tiempo, cogía una ruta. Y si tenía menos tiempo, cogía otra, hasta que cogía en este caso la moto y hasta luego. Me parecía de lo mejor que he jugado nunca. Y mira que en Spectrum, a mí me costaba querer al Spectrum, yo lo reconozco. Me gustaba mucho, pero es que me costaba. Porque, pues tal. Porque el nivel de esa libertad de acción y esa, o sea, esa posibilidad de tomar decisiones para completar el juego... O sea, eso no ofrecía ni un solo juego de su época, pero vamos, ni de coña. O sea, es que era una cosa loquísima. Eso es. Es que, claro, eran ninjas con exploración, aventura, hostias. Me parecía el juego perfecto para mí. O sea, para mis gustos. A ver, de ahí salto a Game Boy. Y tengo que meter... Había mucho donde elegir, la verdad. Pero me he quedado tirado para casa. Super Mario Land 2. De las mejores plataformas que he jugado nunca en general. Y lo digo en general, o sea... Contando todo lo que sea 2D, incluyendo juegos actuales, de lo mejor que he jugado. Y es una saga que ya lo dije en el programa anterior, creo que he hecho mucho de menos. Juega RAL. Aquellos que además del Super Mario Land 1 a Super Mario Land 2 hubo un salto para mí bastante grande. Uf, increíble. Sí, sí. A ver, Game Gear. En esta me cuesta más porque yo reconozco que Sonic 2 era muy bueno, pero a mí en lo personal no me gustaba, entonces no lo voy a meter. Y había cositas que a mí me divertían mucho y que me parecían bastante buenas, como el NBA Jam, el Tournament Edition y esas cosas, pero yo me quedo con Shinobi 2, que es una saga que a mí me gusta mucho, muy nicho, y yo creo que Shinobi 2 era de lo mejor que apareció en Game Gear, sin ninguna duda, en todo en general. O sea, un juego muy completo, o sea, tanto el sonido como el tema de jugabilidad, gráficamente me pareció, joder, era tremendo. Gran juego,
Entonces me quedo con Shinobi 2. La NES. En un principio iba a meter Castlevania 2, pero era muy difícil. Muy desesperante. Entonces he cambiado el voto y lo he cambiado por Double Dragon 2, que era un juego que hay... A ver. Ojo, cuidado, que Castlevania 2 lo he visto en listas de peores secuelas de la historia. Mal. O sea, no, sí, sí. No. No tiene mucho sentido, pero así es. Bueno, pues con dos cojones. A mí, hombre, yo puedo entender porque de verdad era muy difícil. Era desesperantemente difícil. El control era un poco tal. Pero a ver, pues joder, primero, tenía la inercia de muchos juegos de NES en general. ¿Para qué lo vamos a negar? Entonces me quedo con Double Dragon 2, que era un juego que a mí me entusiasmó. O sea, me encantaba. Es una maravilla. Me encantaba todo. Sobre todo el cooperativo, la banda sonora. Me gustaba muchísimo ese juego, mucho. Más que la recreativa del 1, que para mí era la referencia. Era de esas entregas peculiares que hacían en aquellos tiempos, sí, de 8 bits. Ya no solo en NES. Aunque sobre todo en NES, sí. De hacer juegos que tenían el mismo nombre que la recreativa o que juegos en otras plataformas, pero en NES eran totalmente diferentes. Es. Y en este caso, ya no es que fuera diferente, es que era bastante guay. Muy bueno. Era muy bueno. Y ojo, que normalmente eran juegos bastante chusteros, todo hay que decirlo, al menos en mi opinión, de todas estas cosas que hacían. Pero bueno, Master System, Land of Illusion, no es que sea muy fan de... digamos, de todo lo que tiene que ver con Disney en general, pero como juego de plataforma me pareció realmente bueno. Y yo he de decir que... Nunca lo habríamos adivinado eso. Y yo he de decir que Master System, por mucho... Bueno, no está Donkey Kong, no había tanto juego, tanta secuela buena como entre la, o sea, para elegir. Todo hay que decirlo. Mega Drive, Streets of Rage 2, por todo lo que ha dicho Aureal. Si ya el primero era bueno, el segundo era mejor en todo. Yo creo que lo único que no era mejor, porque era más o menos igual, era la banda sonora, pero todo lo demás era mejor. Parecía una recreativa. O sea, era impresionante. A mí ese juego me pareció acojonante. De hecho, no daba crédito cuando lo vi. Super Nintendo es muy difícil, pero bah, me he quedado también por la calle centro. Donkey Kong Country 2. A mí es que ese juego me gustó muchísimo. El 1 me gustó mucho y el 2 me pareció sensacional. Más difícil... O sea, el bueno es el primero, pero a mí me parece una continuación como deberían ser todas. O sea, mejor prácticamente en todo que el original y manteniendo un nivel gráfico, sonoro, jugable. Yo creo que jugablemente era mejor, estaba todo más pulido. No sé, me gustó mucho. Pequeña trampa, Game Boy Advance. Bueno. Metroid Zero Mission. Tenía que meter Metroid y era, ya empezamos. Era el segundo que aparecía en esta consola. No, evidentemente no es la segunda tal, pero como a mí me gustó muchísimo y yo hago las tal, pues hago la trampa y me vale. Y además es cierto que era un poco corto para mi gusto, pero a mí me pareció un juegazo sensacional. Saturn, yo creo que aquí estará de acuerdo conmigo, sobre todo Lazarín. Street Fighter Alpha 2, o sea, es que Street Fighter Alpha 2 es la polla. Uf. Entonces pues... O sea, el Alpha 2 y el 02 Alpha, la versión esa un poquito diferente que solo sale en Japón. Yo creo que de los mejores juegos que se hicieron en Saturn, ¿eh? O sea, una conversión perfecta. Una maravilla. Sí, opinamos igual. A ver, PSX, aquí esto es muy jodido, porque en PSX... Venga. Yo creo que me quedo con Resident Evil 2, por encima incluso de Silent Hill 2 y de Gran Turismo 2, que ojo, Gran Turismo 2 cuando salió... Cuidado también, sí. Cuidado, que del 1 al 2 hubo una diferencia tremenda, pero yo me quedo con Resident Evil 2 porque es que era... de los mejores juegos que yo creo que se han hecho nunca en general en su época. Y para mí era todavía mejor que el 1. Y mira que el 1 era bueno, pero para mí era mejor lo de la... Sí. Yo creo que marcó bastante a una generación. A ver, Nintendo 64. Iba a hacer una trampa, me lo reconozco. Iba a meter Perfect Dark por aquello de continuación de GoldenEye, pero es que eso no cuela ni para mí. O sea, es que no hay Dios por... No lo podía ni defender. No cuela. Entonces me he quedado con Banjo-Tooie, que me parece que es un juego que está bastante ninguneado. De hecho, gente como tú, que te gustó mucho el 1, no jugaste el 2, y es un juego real escandaloso. Cierto. O sea, es que es muy bueno. Es más de lo mismo, todo lo que tú quieras y tal, pero es impresionante. Dreamcast. Shenmue 2, está clarísimo. Iba a poner también Grandia 2 y tal, pero digo, no, ¿a quién quiero engañar? A mí que más me gustó, la segunda parte, Shenmue 2. También estuve a punto de poner Virtua Tennis 2, porque es que casi quemo ese juego con un amigo. Es que casi le quemo, o sea, era increíble. Pero el que más me llamó fue Shenmue 2, que era... pues igual de bueno que el primero o todavía mejor que la primera parte, entonces tiene que estar a pesar de los gustos asquerosos lazarines. Era igual de tostón, era tostón al cuadrado. A ver, PlayStation 2. Me quedo con Metal Gear Solid 2, porque me sigue pareciendo por encima de Kingdom Hearts 2 o God of War 2, que es que también esas salían juegarrales a patadas, pero para mí el Metal Gear Solid 2, yo reconozco que para la saga soy raro, o sea, a mí...
Me gusta mucho el 2, cuando le dan bastantes palos, como luego diré, pero a mí me pareció una cosa escandalosa que no se había visto nunca. Al menos de los valores de producción que tuvo ese juego en su día, pues es que estaba años luz de cualquier otra cosa. Al menos Sí, en eso en sí. mi opinión. Por no hablar de lo que, bueno, de muchas cosas. En fin. Xbox, no había gran cosa. Y yo reconozco que a mí a los dos no me gusta nada. O sea, lo reconozco, me lloverán palos. A mí el Halo 1 me encantó, a los dos no me gustó una mierda. Lo digo así de claro, tal cual. Entonces me quedo con Burnout 2, que me parece un juego de lo mejor de lo más divertido que he jugado en coches en mi vida. O sea, esa saga en general. De hecho, cada vez que lo pienso, pues me duele lo que ha hecho nuestra querida Electronic Arts. Bueno, que pues Como con siempre. Criterion y con otras tantas. O sea, efectivamente, una de más. GameCube, esto está bastante claro. Star Wars Rogue Squadron 2 Rogue Leader. Yo creo que no sé cuán. Yo en mi entorno nos compramos GameCube directamente Por con eso, ese ¿no? juego. O sea, tal cual. O Sí. sea, era increíble. Y de hecho, la sensación que tenías, yo creo que lo comenté alguna vez, era decir, joder, es que qué bien se ve, pero voy a bajar al suelo para ver cómo se ve, porque seguro que se verá un poquito mal, así todo plano. Y cuando bajabas al suelo veías que era todo poligonal y que estaba hecho y que te cagas. O sea, no dabas. Yo creo que no dábamos crédito ninguno de lo que estábamos viendo. De hecho, a mí me parece el mejor juego de Star Wars que se ha hecho nunca. O sea, lo defenderé eso. Yo me acuerdo, Sergio, que cuando lo enseñaba, estaba probándolo en Sí. hobby y enseñabas el interior de la cabina, que era en Sí. 3D también, todo, Era era acojonante. flipante. Por no hablar de los efectos de luz, el sonido. No sé. Para mí, ese juego, cuando salió, estaba años luz de la competencia. O sea, en materia técnica, se meaba encima de PS2 y de Xbox, pero por todos lados. O sea, no había por dónde cogerlo. Y eso que había otros juegos muy buenos como Metroid Prime 2, que me gustó mucho, pero no. Nintendo DS, un poco de trampa, pero poco solo. Zelda Spirit Tracks, que era la continuación de lo. Bueno, ni tan siquiera era la continuación directa, porque los Zelda no son continuaciones, pero ¿cómo era el segundo Zelda? Correcto. El segundo que Trampa, salía trampa, en. ya está. Joder, hay que meterlo, macho, era alto. Es que precisamente en esa consola que estaba años luz, o sea, los Zelda eran para mí mucho mejores que la inmensa mayoría de los juegos que salían para esta consola. Que siendo un poco honesto, salía mierda a patadas. O sea, acordaos de las cosas que salían para DS, que es que, Dios mío. Era un cajón desastre de ponzoñez. A ver, PSP, God of War, God of Sparta, de lo mejor que salió para mí en esa consola. Sí, señor. Gráficamente, yo creo que Sí, sí, sí. estaremos todos de acuerdo, no dábamos crédito. O sea, era acojonante. O sea, era acojonante lo fluido Sí, que era se muy ve. loco. Además, es que molaba mucho. El único problema es que era corto, pero yo prefiero haberlo hecho mil veces. Prefiero juegos cortos buenos que juegos largos con relleno asqueroso. Y luego, ya para acabar, voy a ir acabando. PS3 Uncharted 2, no voy a reiterar lo que tú has dicho. Juega RAL. En 360 Portal 2, por lo mismo que ha dicho José Luis. O sea, mira que era bueno el 1, pero es que lo del 2 ya era rizar el rizo. Yo. De lo mejor que he jugado nunca, el mejor juego de puzzles que he jugado nunca y de lo mejor en general. Yo creo que haría top 10 posiblemente en mi lista, aunque estaría un poquito jodido, pero bueno. En Wii era una mierda de consola y lo de lo poco decente que salió, Super Mario Galaxy 2, que era como un oasis. O sea, el 1 era muy bueno, pero es que el 2 era. O sea, era todavía mejor que el 1. Sí, es que yo es que esa consola, Dentro en de fin, toda es lo que la hay. bazofia, ¿no? Nintendo 3DS, Luigi's Mansion 2, otro juego que no se acuerdan ni dos de él y es un juegazo escandaloso, que de hecho yo no sé qué hace Nintendo que todavía no hace un remake de esa versión para Switch, sinceramente. Además es que. De los dos primeros. Sí, es que no sé. En fin, pero bueno, yo creo que le valió que comprara el Next Level entre eso y el 3. Yo creo que le valió. PS Vita. Wipeout 2048, que es un poco trampa porque es secuela de 2047, pero es secuela de 2047, entonces me vale, que es una saga que a mí Es, me sí, es un encanta. poco, pero es que no había otra forma de Sí, hacerlo. eso es Eso es así. así. No sé qué opináis, me parece de lo mejor que salió en esa consola con mucha diferencia en general. Tampoco es que salió Sí, gran sí, sí. cosa, desgraciadamente. Sí, no salieron muchas cosas, pero sí es de lo Eso mejor. es. En PlayStation 4 me he quedado con Resident Evil 2 Remake. Es un poco trampa también, Qué rico. pero es que de lo mejor que he Maravilla. jugado posiblemente en esa consola. Y además, como no sé, como es segundas partes, si hago lo que quiero, pues ese. En One iba a meter Ori and the Will of the Wisps, pero luego he recapacitado y he metido Nier Automata, que al fin y al cabo es secuela y me parece un juegazo. Yo sé que a ti, Lázaro, no, pero a mí me parece. No, a mí no me, o sea, a mí me parece bueno, pero no conecto conmigo, lo siento. A mí me encantó. No me llegó. A ver, Wii U facilito, Donkey Kong Country Tropical Freeze, te lo. No sé, es que tampoco salieron grandes juegos y yo creo que es. Básicamente cae por su propio peso. Es un juegazo escandaloso de lo poco que salió en plan segunda parte junto con Bayonetta 2, así que blanco y en botella. Switch, iba a meter Super Mario Maker 2, pero he hecho otra trampa.
y he metido Ultra Street Fighter 2 de Final Challenges, porque como aparece un 2 ahí, pues he dicho, pues secuela, y ya está. A tirar. Claro, y lo más triste de todo... Oye, ¿te puedes creer que no...? O sea, que yo descubrí que existía ese juego hace nada, porque se lo vi a alguien en YouTube o algo así jugando. O sea, ¿en serio? Sí, pues tío, es de lo mejor que tiene Switch. Sí, pero bueno, que es el Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix de Play 3 en Switch. Sí, pero claro, con los dos estos nuevos, sí, ya está. No sabía que existía y me llevé un alegrón. Un alegrón, ¿no? Supongo. Sí. Muy bien, hombre. Maravilloso. Eso sí, lo malo que las diagonales de la Switch Lite son una basura inmunda. Porque es tan bajito el control pad, está tan pegado a la superficie de la consola, que las diagonales a veces... como que ya están por debajo, ya esa esquina está por debajo del chasis de la consola y hay diagonales que se le escapan, pero bueno. Es lo que hay. Estoy poniéndole remedio ya con un control pad impreso en 3D. Muy bien, hombre. Ahí. Y ya para acabar, mención especial, recreativas, Street Fighter 2, por todo lo que ha dicho Lazarín, sobran comentarios, de los juegos más influyentes de toda la historia. Y ahora sí, llegó el momento, José Luis, de la ponzoñez. A ver, top de ponzoña, ¿qué es lo que más me interesa? Que además has empezado fuerte y has empezado muy bien. Vamos a ver, yo espero que los que nos escuchan sepan diferenciar los top que estamos haciendo yo, Aureal y demás, de los que estáis haciendo vosotros dos. Porque estamos hablando de cosas que nos impactaron de verdad y nos da igual el sistema. A mí este ir plataforma por plataforma desde la Atari 2600, sinceramente... Pues, ¿qué quieres que te diga? Pero no es sincero. En ponzoñez... Tú tienes que decir, me impactó este juego, me impactó este otro juego. Pero si vas una por una, esto no tiene gracia. Juego con las cartas marcadas. Yo hago tama. En ponzoña no, ¿no? En ponzoña lo he hecho bien. De hecho, joder, he concentrado solo 10. En ponzoña voy a hacer lo que he hecho antes. Ha sido los mayores 5 impactos cerebrales que he sufrido jugando con videojuegos. Ya he desvelado 2. Creo, ¿no? El Gremlins 2, que ya lo he dicho antes, que se me llevó una desilusión grande porque pensé que iba a ser otra aventura conversacional o gráfica. Bueno, entonces era gráfica, no era conversacional. Y salió lo que salió. Un jueguecito, pues bueno, de mala manera. Después otro que ya me pilló trabajando, pero es para Spectrum. El Desperados fue un buen juego, el de Spectrum. Y luego llegó el Desperados 2 y fue una auténtica basura. Y yo me acuerdo que me enteré de que era una basura por Juanín. Por Juan Carlos García. Porque cuando me acuerdo que ya estaba trabajando allí, y me acuerdo que Juan Carlos era el que hacía Micro Hobby, los últimos años lo hizo él. Y me acuerdo que una llamada telefónica que tuvo bastante acalorada con los de, creo que era Opera, los que sacó el juego. Y les vino a decir, oye tío, esto no lo puedo sacar en Micro Hobby porque es que esto es una basura. O sea, no sé qué juego habéis hecho, pero este juego es una auténtica basura. Y me acuerdo que llegaron al acuerdo de que no le van a sacar a la revista por no darle un palo. Le dijeron, es que si lo meto, le tengo que meter un palo que se entera. Y me acuerdo que, verdad, esa misma mañana lo estuvimos jugando y efectivamente era horroroso. O sea, el juego era... Y fue como una desilusión porque llevaba meses escuchándolo y tenía ganas de probarlo y al final, pues bueno, salió lo que salió. Otro de los grandes desilusiones que he tenido en mi vida jugable ha sido el Dragon Age 2. Hostia, hay muchos de esos, ¿eh? Sí, pero hay de todo. Hay bipolar ese juego, hay gente que le defiende a muerte, ¿eh? Sí, conozco gente que le gustó. Yo tengo que decir que el primero me pareció maravilloso, espectacular. La historia además que contaba era una cosa tonta, es decir, tenías que reunir varios ejércitos y llevarlos contra los malos y hacer el asalto final a la ciudad aquella. Y entonces, claro, de repente te encuentras en un primer juego en el que salvas al mundo, diriges a unas legiones de ejércitos de distintas razas y demás del mismo mundo, y en el segundo pues te mandan a comprar el pan, una botella de casera cola, y tienes que volver a casa, vamos a decir, pues sobrevivir al desafío, ¿sabes? Y era como, pero esto qué broma es, ¿no? Era una cosa, a mí me pareció, vamos, o sea, me pareció tremendo, tremendo. No me gustó nada. Otro que me desilusionó, pero no digo que sea un mal juego, fue el Bioshock 2. Yo el Bioshock 1 me pareció espectacular, me pareció, bueno, todos lo hemos jugado y ya recordamos lo que fue. Y yo del 2, pues me esperaba otra cosa, sinceramente. No otra cosa radicalmente distinta, pero sí una vuelta de tuerca un poquito más trabajada. Y me pareció que cogieron un poco, vamos a decir, el camino más fácil. Más fácil, ¿no? Y entonces, bueno... Sí.
Me desilusionó bastante, ¿vale? Me desilusionó bastante y bueno, el problema es que no llegué a jugar casi ni la mitad del juego porque me pareció desesperante. Soporífero, O sí, sea, yo y sé. es, pero bueno. Y luego el último, que es una rareza, pero bueno, yo es que a mí hubo un juego de Dreamcast que me ¿Cuál? encantó, que de estas cosas que te pasan con un juego que lo empiezas y hasta que no lo acabas no paras, que es el Headhunter. Es que Headhunter era Sí. muy bueno. Muy Pues bueno. el Headhunter a mí me pareció, vamos, de eso, lo que te digo, de jugarlo, de empezar hasta acabarlo y no parar. Sí. Y cuando llegó la segunda parte, que era el Redemption, pues claro, le puse ahí un Uf. poquito, yo dije, joder, pues a ver qué tal es esto y tal, como. Hostia, se me había Digo. olvidado ese juego, macho. Que se salió en Play 2 y todo, No. ¿no? Se hicieron Era versión para una. Play 2. Es Sí, que era en Play 2. Era Sí, sí, una sí. bazofia. Sí. Y entonces me llevé una desilusión porque era como, ¿cómo es posible que vayamos paso del anterior a esto? Entonces, bueno, esos son mis top 5 porque es así lo que más recuerdo Muy y lo que bien. más impacto me ha provocado. Alguno hay por ahí, el Mass Effect 3 no es una segunda parte, pero bueno, me desilusionó un poco el desenlace y tal. Y bueno, pues ese es mi top 5. Muy bien. Bien tirado. Joder, el Headhunter no me acordaba, macho. Si me hubiera acordado, yo creo que hubiera caído, ¿eh? Pero bueno. A ver, Pues muy Aureal. bien. Sorpréndenos con tu Pues ponzoñez. empiezo con algo retro y luego me voy a centrar en cosas más recientitas. Empiezo con Strider 2, que me pareció un Hostia. basurón, que no sé cómo Capcom se lo encargó al estudio aquel Hostia. británico, que hicieron Ese un... ya. lo hizo, lo distribuyó al menos, o lo produjo US Gold, ¿no? Sí. Pero lo hizo no Y sé quién. Tiertek se llamaban, creo. Tiertex, Sí. sí. Que Hostia, no Tiertex, sí, me tenían acuerdo. ni puta Telita. idea de cómo hacerlo ni qué hacer y venga, esto mismo que Realmente tenemos eran aquí. Tuertox, que Sí. se veían una mierda. Luego, un clásico imprescindible, Devil May Cry 2, Correcto. que ya se Razón notaba infecta. que no había... que no estaba ni Camilla ni el Team Little Devil, que hicieron lo que... se gastaron su buen dinero en hacer fotitos de Cuenca Sí, y madre. de la Fue ciudad el colgante. Devil Todo May eso. Saborío, que era una cosa ahí que le faltaba ahí la gracia, ¿no? Era un Sí, era poco. patético eso, patético, sí. Sí. Lamentable. Basurón importante como otro, que por meter algo de Microsoft de Xbox, Crackdown 2. Uy, Maravilla también. madre mía, sí. también. Hostias, ese también era bueno, Con sí. lo que nos gustó, por lo menos a mí el primero, Sí, el primero era guay. tenía... El primero era muy guay. pues luego este lo hicieron... Venga, lo hacemos en un par de mesecitos, lo que salga, Lo que para adelante salga, con él. correcto, salió una joder, gran mugre, ¿eh? Mugre pura, eso, sí. Sí. Qué horror. Otro que hicieron en un par de meses para hacer caja, Star Wars The Force Unleashed 2. Hostia, pues a mí ese juego ¿Te me gustó? gustó mucho. Cuidado, Sí, mucho. Me tío. gustó Era muchísimo. malo de Ese juego cojones. me lo acabé entero pero con ganas. Joder. Hombre, Lo pillé. podías acabar porque duraba en una tarde y ya te lo habías Hombre. ventilado. Era cortico, pero sí, a lo mejor Sí. me lo acabé en dos sesiones o tres, pero me Sí. gustó mucho de verdad, ¿eh? O Joder, sea era, que. era malo, ¿eh? Era Pues malo. el primero no me terminó de tal y el segundo me pareció súper divertido. O sea, el control y el sistema de combates era muy Sí, guay, estaba muy bien hecho. al estilo del Resident 6. O sea, un nivel Sí, similar, por por ahí. ahí. Muy bien, correcto. Ese es el nivel que tenemos aquí, José Luis, ¿qué te parece? Madre mía. ¿Qué te parece? Así. A ver, yo ahí estoy con José Luis. O sea, yo me rijo por mis sensaciones y Sí. por cómo me pilló en aquel momento. Y ya me puedes decir, en Metacritic le han dado un 7. Me la suda Metacritic. Correcto. Yo te digo lo que me ha parecido a mí y por qué me gustó y por qué no me Correcto, a mí gustó. también. Y ya Muy estaría. bien, Aureal, sigue. Pues sigo. Call of Duty Black Ops 2. Hostia. Después del primero que me Muy pareció... Me bueno. encantó la ambientación de la Guerra Fría, del anterior. Y aquí metieron unas movidas de ciencia ficción, de saltar de una época a otra. La guerra Metieron... frita. Metieron a Jordi Mollà en plan random, que era Mira, ¿ves? Por eso, por la horrible. cantidad de dinero que se dejaron, han tenido que deshacerse de todas las oficinas, tío, de Europa, Madre mía. tío. Por lo que costó ese juego. Por pagar a Jordi Joder. Madre mía. Luego, Castlevania Lords of Shadow 2. Madre mía, sí, efectivamente. Es que eso era muy malo. Muy
muy malo. A mí es que no me gustó ni el primero. A mí el primero gustó bastante, de hecho. Pero el segundo era infecto. Era infecto. Un ejemplo de dirección de tío ególatra, de decir... No sé por qué lo dices, tío. No puede ser. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué será? El señor de la gorra. No puede ser, no puede ser. En fin. El señor de las sombras, dirigido por el señor de la gorra. Sí, pues vamos a... Tenemos un personaje con una... con un catálogo de poderes que te cagas, pues vamos a meter sigilo, que se tenga que esconder. Es Drácula y se tiene que esconder. Y ahora que se convierta en rata, que lo leí en la novela original de Bram Stoker. A ver, está feo que tiremos piedras contra el desarrollo patrio, pero es verdad que el primero, sí, aunque gustó a mucha gente, a mí me pareció un refrito de todas las cosas que estaban de moda en aquel momento. Sí, sí. O sea, tenía la cosa de Shadow of the Colossus, tenía la cosa de... Y yo pero lo vi, estaba bien hecho, sí. Pero estaba bien hecho. Bien hecho y era equilibrado. Ya, claro. Pero, coño, pero estaba bien hecho, pero no tenía nada original. Era una copia de esto. No, eso desde luego, pero todo funcionaba bien. Estaba, los engranajes encajaban. Eso sí. Pero aquí ya se notó una dirección de un amigo con ideas de bombero. Sí, era lamentable. Y luego se montó. Sí, sí. Lo mejor del juego fue la polémica posterior y cómo el tío iba diciendo: es que no me han entendido la prensa, no han entendido mi juego. Porque eso estaba en la novela original y le claro, tenía que gustar a los jugadores. Sí, videojuego de autor, que se llama. Vaya tela, joder, macho. Qué bien. A ver, más basura. Más basura, pues ya me dejo fuera secuelas que no son estrictamente segundas partes. Me dejo fuera Duke Nukem Forever, Driver 3. Grand Theft Auto 4, que para mí me pareció GTA 4 era un juego técnicamente sobresaliente que a día de hoy todavía tiene cosas increíbles. Sí, sí. Pero lo tenía el personaje protagonista más asqueroso que se ha hecho jamás en ninguna obra de ficción, en un libro, en una película o en un videojuego. Es asqueroso ese personaje. O sea, mérito. Es escoria, tío. Doble mérito del Nico, porque conseguían que lo asqueroso que fuese el protagonista, tenían otro igual que era el puñetero primo. El primo, tío. Que era igual de repugnante que él. Y tenías que zamparte sus misiones de cógeme el coche y hazme estos recados. Llévamela al concesionario. Sí. Maravilloso todo. Era un protagonista, sí, sí. Nico. La palabra que me viene a la mente siempre con él era aceitoso. Sí, es que es caspa, tío. Es mucha caspa. Casi y, era. Joder. Con lo guay que era. O sea, era el rollo de vamos a ir ahí, vamos a hacerlo súper alternativo. Vamos a hacer un protagonista el antihéroe. ¿No? Has hecho el anti. El anti. El antipersona, tío. Que es que el era asqueroso, tío. Es que era un asqueroso, tío. Madre mía. Madre mía, en fin. Ya veo, es ya que ya odio a Nicolás, tío. Joder. Ya somos dos. Sí. No se entera, ¿eh? Sí. Nada, no. lo disimulo bien. Y cierro esta listita con mi polémica favorita, que es la segunda parte que más me ha decepcionado de esta generación, que es The Last of Us 2. Por motivos que ya expuse. Porque es un monumento al ego de Neil Druckmann, de lo listo y lo superior que se siente a toda la humanidad, y por su guión infumable, y por su emotividad forzada, por sus secundarios gritando el nombre de ¡ay, han matado a mi perrito! ¡Han matado a mi amigo Johnny! La verdad es que vaya tela, ¿eh? Sí. Joder. En fin. Muy bien, me ha gustado también. A ver, Lazarín. Pues a mí me ha costado mucho encontrar cositas que realmente me... O sea, yo me... No sé, no, te amoldas a todo, sí. Sí, o sea, si me gustaba la primera entrega, me lo jugaba porque era el 2 y tenía que molar, o directamente no me acercaba. O sea, veía la mierda de lejos y decía, yo esto no lo voy a tocar ni con un palo. Y me ha costado mucho encontrar cosas raras, así chungas. Sobre todo segundas partes. O sea, segundas partes me ha sido prácticamente imposible. Pero he visto alguna cosa muy curiosa. Por ejemplo, hay que destacar a partir del primer Modern Warfare. ¿Sí? Todo lo demás, que puede ser Modern Warfare 2 y todo lo demás, es basura.
Por eso tenéis que estar de acuerdo. O sea, porque Modern Warfare 2, tío, es el que coloca a Call of Duty en el nivel en el que está. A ahora. Mí Modern Warfare 2 me gustó mucho, no tan malo. A mí me gustó, ¿eh? Pero Modern Warfare 2 era prácticamente lo mismo que el 1. O sea, la gracia la puso el 1. Sí. Aquel primer pero nivel. No estaba tan bien hecho, tío. Del barco no bajo la lluvia torrencial y no sé qué. Aquello yo estoy con José Luis. O sea, a mí entiendo lo que dices, pero a mí el 2 es que me gustó, de hecho. A partir de ahí, la serie para abajo. Pero a mí Modern Warfare claro. 2 me gustó. Si digo ya, otra cosa, bueno, el 2 es tan parecido al 1. O sea, quiero decir, sí, que es como muy continuista. Sí. Es que, o sea, lo que te gusta del 2 te gusta del 1. Sí, es que no. Que sí, que sí. Después. Para abajo, correcto. Lógicamente, está Duke Nukem Forever por todo lo que significó, por ese retraso infinito, ese agujero de dinero. El retraso infinito es la frase. Sí. Me vas a permitir una cosa. Yo, cuidado, cuando he pensado en los fiascos, también lo he pensado yo, el Duke Nukem Forever. Pero sinceramente, después de 16, 17 o los años que fueran, ya la hinchazón del cabreo se te pasa. O sea, ya pasar de olímpicamente. Eso es verdad, ¿eh? Yo creo que a los 8 años lo tenían ya hecho. A los 8 años lo tenían ya hecho y dijeron, mira, si lo sacamos ahora nos van a hostiar. Vamos a dejar que se olviden y ya cuando llegue va a ser como, hostia, ha regresado de entre los muertos. Pues yo creo que era eso. Pero vamos, que no deja de ser una mierda. O sea, la proporción, tiempo de desarrollo y resultado... Sí. Puta era mierda. Era una bazofia absoluta, sí, sí. Es la peor proporción de la correcto historia, en fin. Lógicamente, Devil May Cry 2, el saborío de los hack and madre slash. He visto por ahí, claro, es que no es segunda parte tampoco. A ver, el rollo es que segunda parte super continuista, ¿sí?, es muy difícil encontrar algo que sea mucho peor. Con lo cual, aquí hay que meter... secuelas como Banjo, hostia, Nuts and Bolts, ¿no? Que era cache, como, baches y cachi, coches y cachivaches. Baches y cachivaches. Baches y cachivaches. Baches y eso es, baches y cachivaches. Que lógicamente es una secuela que no tiene nada que ver con el original y que es una mierda como un piano de grande. Efectivamente. Como eso. A Sergio le va a dar un aneurisma de pensar en el juego. Como eso, cuidado. Le encanta. Dios mío. Tenemos el Bomberman aquel de 360. Hostias. Que lo humanizaban. ¿Cómo se llamaba, tío? Y que eran como humanos, así como con sí, acorazados. Sí, sí, me acuerdo. Sí, era Bomberman. Me acuerdo de él, pero no, joder, tenía número, era Bomberman no sé qué. Sí, Bomberman. Hostia. Algo. Bomberman algo. Y era pues un Bomberman, pero todo el rollo caricatura de Bomberman, del Bomberman de toda la vida, que era parte de la gracia, se lo follaban. Y eran como soldados así con armaduras. Y era una mierda como un piano también. Era muy bonito. Era basura. ¿Qué más? ¿Qué más? Lógicamente tengo que meter Street Fighter V. Joder, porque es... sí, ¿no? Segundas partes de Street Fighter V. Mira, yo no hay Hadouken que se precie en el que no me meta con Phil Spencer. Y con Street Fighter V, que yo creo que es la tercera vez ya que hablo mal. Y Narrow, sí. Porque venga, sí. Porque eso muy es bien. Así. Y tengo que hacer una mención especial. A ver, Ardon Deseos. Lo he visto señalado en muchas listas en internet de peores secuelas. A ver. Que es incomprensible. Para mí es incomprensible. Yo creo que esta gente no sabía jugar, no entendía el juego o algo fallaba ahí. A ver. A ver si os acordáis de un juego que se llamaba Pac-Man Adventures 2. Sí. Que salió en Super Nintendo. Está en mi top. Es una basura infecta y estoy completamente de acuerdo y o sea, es más, ¿en qué puesto está? Lo tengo que mirar. Está en el número, ojo, pero a mí me gustaba. No te puede gustar, era muy malo, o sea, lamentable. Pero este es el que en Japón se llama Hello Pac-Man. Sí, sí, el ¿no? que joder, que había la fase esa de la minita de que estabas ahí en la vagoneta rara. Coño, sí, a ver si, sí, pero si sí, era todo, era como una aventura gráfica, o sea, era mover el puntero y tal. Era patético, o sea, patético. Pero a ver, es que había que entenderlo. Sí, sí. Era un juego diferente, ¿eh? Era un... Si es que soy incomprendido. Correcto, tío. Era mugre. Yo... A ver, no era tan malo como para, sí, ponerlo, para mí sí, ¿eh? O sea, ponerlo al lado del banjo este. A ver, el coche. El problema de está en que es que era teóricamente la segunda parte de Pac-Man. Cuidado. Y te sale eso, era una mierda. A mí me pareció muy malo. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo hubiera prendido fuego al hijo de puta que hizo ese juego. Te lo digo así de claro. Tal cual. Así. No. Pero joder, era un juego muy diferente al original.
Y... A mí me parecía súper simpático ese juego. Bueno, malo no era. Sí, malísimo. No, malo no era, malísimo. Hombre, si esperabas ver a. Pues es que es como si me dices Pac-Man y Miss Pac-Man era malísimo. Si era igual, si era la misma mierda, si era lo mismo. O sea, a eso me refiero. Son secuelas que cambiaban un poco el juego y en algunos que no, casos Lázaro, que no. Se lo cargaban de forma irremediable. En este caso era una auténtica ponzoña, al menos en mi opinión. A mí me gustó y me gustaba mucho el japonés, pues Hello nada. Pac-Man. Para ti. Me flipaba. Era una aventura gráfica clásica. En fin. Pero bueno. Que no. No sé, poco más. Es que se me ocurrirían muchas mierdas, pero es que soy muy bueno. Bueno. Soy bueno con estas, si no, con estas secuelas. No pasa nada. Yo tardo poco, ¿eh? Ahora voy yo, pero yo tardo poco. A ver. Yo sí, si se me ocurre alguna, te interrumpo. Y si no, te interrumpo también. Por joder. Si me vas a dar la razón, en el número 10 de mi ranking he metido, para que te hagas una idea, he agrupado ponzoña, porque no digo, no puedo desperdiciar tantos puestos en esto. ¿Tú te acuerdas mierdas de Super Nintendo plataformeras, segundas partes tipo Aero de Acrobat 2, que decías, pero si el 1 era muy malo, ¿para qué haces un segundo? Pues cogían y lo hacían. Bubsy 1, que era muy malo, pues el 2 era, yo creo que era peor todavía el 2. Pues yo ahí agrupo toda esa mierda que metieron ahí en Super Nintendo de segundas partes plataformeras asquerosas. En el puesto 10 meto todo eso. Que yo lo jugaba y decía, ¿pero todo por eso, qué hacen esto? O sea, ¿a cuento de qué? Había mucha, mucha, mucha basura ahí. Correcto. Había mierda. Había mucha mierda. Uf. Es que en Super Nintendo había mucho, sí, precisamente. Entonces, lo resumo. A ver, en este te vas a dar tú también la razón, yo creo, precisamente. Ojo, Battle Arena Toshinden 2. Cuidado. Que decía, bueno, es que no se salvaba ni el 1 ni el 2. Correcto, pero es que el 1 todavía gráficamente cuando salió, yo piqué y a mí no me parecía tan malo en su día. Luego envejeció en cuestión de 2 meses, era muy malo. Pero es que cuando decía, el segundo era lamentable, o sea, era lamentable de inicio. O sea, no engañaba ya ni a mí. O sea, y, ojo, que yo era muy pro de eso. En el 8, el que acabáis de decir, Castlevania Lost Shadow 2, a mí me pareció mugriento. De hecho, no entendí muy bien lo que pasó ahí. Dije, es que a mí el 1 es muy poco original, es una especie de God of War encubierto, raro y tal, pero es que el sistema de combate está muy bien, la mecánica está muy bien, y de repente esto se lo follaron todo, metieron sigilo porque sí, y era una vergüenza. O sea, la rata. Sí, la rata. Yo no sé, a mí me dio vergüenza ajena. A ver, cuidado. En el puesto número 7, Lost Planet 2, que el 1 a mí me pareció un juego real, a mí me gustó muchísimo el 1. Es una maravilla. Y el 2 era... Ese juego es una y maravilla. El 2, yo no sé qué les pasó. Bueno, es que Capcom ahí empezó con la travesía rara esa que tuvo, que empezó a sacar unas mierdas de muchísimo sí, cuidado. Ahí, estaba cuesta abajo, sí, ahí, no sabía muy sí, bien. Y lo de Lost Planet 2, a mí me pareció. A mí se me cayó el mundo a los pies. O sea, dije, madre mía, cómo están las cosas. Cuidado al sexto. Esto he tenido que rescatarlo porque he dicho, hostia, es verdad, ¿cómo se llamaba? Pues no me acordaba el nombre. Shaq-Fu a Legend Reborn. Es decir. Adiós. Sacas el Shaq-Fu 1, que era lamentable, o sea, era patético. Mierda, en especial la versión de Super, que era todavía peor que la de Mega Drive, y ya es decir, que era mugre absoluta, y me sacas esto que yo lo estuve, ojo, que dije, coño, pues le voy a probar, malísimo, o sea, en fin, yo es que no entiendo estas cosas. A ver, en el número 5, Terminator 2 Judgment Day, que ojo, le he metido no porque sea 2, sino porque además tiene la casualidad que era el segundo que salía en 16 bits. En este caso me quedo con la mugre de Mega Drive, que era todavía peor que el de Super Nintendo. O sea, era lastimoso. O sea, y sonaba como, pues como, no sé cómo decirle, como una carraca. O sea, era patético, no se distinguía nada. Y era un popurrí de fango ahí con la paleta de colores esa asquerosa y tal. No, mierdos todos los de Terminator 2. Si no había una licencia, las licencias aquellas es que no, ni no una, hacían ni una, ni una, pero... sola bien, ¿eh? O sea, Robocop, Terminator, todo eso se los pasaron por el forro, tío, Robocop, y hicieron unas mierdas. Parecía que estaba hecho uno, a posta. Del 1 sí que hicieron algunos juegos. Sí, pero en fin, en este caso tal. Sí. Pero una pregunta, Sergio. O sea, tú te llegas a ese Terminator y de verdad te llevas una desilusión. A ver, yo sí, tío. Es que en aquel entonces, tío, a mí me gustaba. No sé, tío, ahora era pequeño. Era como Lázaro, me gustaba todo y creía que iba a ser todo bueno. Te lo digo, ¿verdad? Entonces, cuando me ponía a jugar. De hecho, si veis mi lista, casi todo es bastante retro, porque con los años yo creo que me he ido ablandando en general. Pero bueno, en aquel entonces yo me llevaba unas desilusiones que flipas. O sea, pero totales. Yo cuando veía estas cosas decía, pero joder, macho, es que no me lo puedo creer. A ver. Uno actual. Bueno, con la edad no es que te ablandes con la edad, es que con la edad aprendes una asignatura nueva que es el me sopla todo el pollismo. O sea, tío, que es que ya te aprendes a no
A no ilusionarte. Puede ser. Pero ojo, que me... pues caí otra vez. Te ilusionas, por ejemplo, con ir al baño y que cuando haces, pues las cosas sean normales. Joder, macho, que todo funcione. Claro, que todo funcione en su sitio. Mira, yo tengo un compañero que es un ex compañero de GB, que todavía quedamos y nos vemos, que es médico, y me lo dice. Dice, si es que yo con levantarme todas las mañanas y con las constantes vitales se mantengan en su sitio, ya está. Joder, macho, qué bien. Muy bien. Hay que joderse. En fin, no, pero para que veas, José Luis, que yo sigo siendo un poco retarded. Pues yo me ilusioné con Mirror's Edge Catalyst. Yo dije, yo fui de los pocos que dijo, hostias, pues sí. Cuidado a Electronic Arts. A partir de ahí, crucificada ya para siempre, porque ya dije, ya no le paso ninguna. Yo llegué a la conclusión de que estos sinvergonzones piensan, vamos a contentar a los fans y vamos a sacar un Mass Effect basura, vamos a sacar un Mirror's Edge de mierda asqueroso y tal, para que vean que no, os intentamos contentar, pero es que no aceptáis. Son dos sinvergüenzas. No, o sea, yo creo que lo hacían mala posta para matar las sagas. Que no le dan dinero, estoy convencido, sí, lo digo de verdad, sí, ¿eh? Convencido. Vamos a hacer plans contra zombies, vamos a hacer la puta mierda del foot este asqueroso que ya tengo repulsión a los sobrecitos y tal, y el resto me lo cargo. Y lo de Catalyst, yo me lo acabé, pero me lo acabé porque ponía Mirror's Edge, pero no daba crédito a lo aburridísimo que era eso y a lo malo que era en todo en general. Pero bueno, en fin, en el tercero, Devil May Cry 2. Yo cuando vi tanques con ojos dije, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué cojones ha pasado aquí? Que yo no quiero pelear contra un tanque con ojos. Efectivamente, en una ciudad que parece Soria. O sea, ¿pero qué coño es esta mierda? O sea, ¿qué es esta mierda? Fuera. Luego, en el segundo, el Pac-Man 2, este New Adventures, era... ¡Ay, lo ha metido el cabrón! Hombre, por supuesto, en el número 2. Era patético. A mí me dio vergüenza ajena. Yo recomiendo a los oyentes que se lo pongan. Y si pueden, joder, si tienen emulador, que se lo pongan emulador, porque es sonrojante, Lázaro, sonrojante, es una puta mierda. Y ojo al número uno. Yo quiero que que cuando nos escuchen, que lo prueben. Correcto. O sea, que lo prueben, pero que lo prueben con una mente de acabo de jugar a Pac-Man y voy a jugar a la segunda parte. No tiene ningún sentido. No. Vale, bueno, da igual. Coño, no tiene ningún da sentido. Da igual, es una mierda, sí, da igual. Yo estoy como... Es una aventura. Yo estoy muy tranquilo porque era mugre. Es más, ya te digo, si es que le podía haber metido en el número 10 de mi slot, pero le he metido en un slot especial porque era especialmente mugriento. Lo has cambiado porque te lo he dicho yo, cabrón. Ahí está. Y en el número 1, ojo, Knight's Journey of Dreams, que era la segunda parte que salió esta para Wii, que era... Para Wii. O sea, mira, a mí el Halo 1 me gustó, era de lo poco bueno que tenía en 3D Saturn. Y cuando salió dije, hostia, algo más o menos quieren recuperar tal y cual. Y yo, es que yo creo que ya llegó un momento, no sé si lo recordáis, ya sabes que Wii es una consola que odio con todas mis fuerzas. Y es que... Yo por suerte no recuerdo nada en absoluto. Que tenías que hacer con el Wiimote. Bueno, era... Sí, ya supongo que tenías que hacer el gilipollas. Correcto, con el mando, correcto. Así. Que es cuando Wii se convirtió en una especie de consola que tenía como... Pues como poderes especiales en el que todo lo que tocaba, todo lo que caía en esa consola se convertía en ponzoña, en mierda pura. O sea, que, ¿os acordáis? Era todo lo que caía en esa consola a partir de no sé qué año, era mierda pura. O sea, absoluta. Tienes que hacer así con los mandos ahí. ¡Ah! Correcto. Y ya está. Sí, sí. Y todo era mierda. Efectivamente. Así es. Así es. Pues oye, hasta aquí tal. Y ahora preguntitas rápidas. Venga. La segunda parte más decepcionante que recordáis en general, pero. En general, es que ahora me ha venido a la mente alguna cosita, pero que no fuera, no tiene por qué ser malo. Por ejemplo, en mi caso, Perfect Dark 0. No era un juego malo, objetivamente hablando, pero a mí se me cayó el alma a los pies. O sea, lo digo así de claro. Me esperaba lo que me esperaba y era tal. Por ejemplo, o Final Fight 2, que para mí no es tan malo como otra gente piensa, pero hostias, del Final Fight 1 al Final Fight 2. Un salto de ponzoñez importante. A eso me refiero. Pues yo voy a quedar uno, voy a ser un poco cabrón. Killer Instinct 2. Hostia, muy bien. No he caído. Es más, me parece más decepcionante incluso que Final Fight 2. Sí, muy bien, Lazarín. Sí. Killer Instinct 2. Killer Instinct 2. No. Y además, lo que hicieron ya lo hemos comentado: lo de sacar la Nintendo 64. Que el hardware de Nintendo 64 de la recreativa del primer Killer Instinct sea exactamente igual que el de la consola y que no hagas el primer juego en tu consola, que lo saques en Super Nintendo y luego no lo hagas en tu consola y saques el 2,
directamente, es el movimiento más lamentable que ha hecho Nintendo en toda su existencia, por encima de la Wii. Eso no, ¿eh? Hasta ahí no llegas, que lo de Wii, qué asco. En fin. Pero sí, sí, compro. Que además me acuerdo, joder, José Luis, ¿tú te acuerdas de la publicidad de esa, de ese juego que ponían, ¿cómo eran? Platinum o algo así, como riéndose de Sony, y ponía, y respondían Gold, como anunciando, como diciendo. Y claro. Ah, claro, que era Killer Instinct, Killer Gold, Instinct Gold. Y se rían de, ¿no? Y se rían de los Platinum. Y claro, de. Ese fue el que salió gratis con la Xbox, igual, ¿no? Puede ser. No, el Killer. No, pero ese era el último. No, hablamos del 2, el que salió con Nintendo 64. Sí, yo me acuerdo de las páginas de publicidad y tal. Que era Killer Instinct. Que era los Killer de Sony Instinct decían, Gold. Pero si el platino es más caro que el oro, es que encima está mal la publicidad, estos son tontos, ¿o qué? Es verdad, joder, que tenían toda la razón del mundo. Pero bueno, a ver, José Luis. Una segunda parte horripilante. O sea, no tan mala, pero que te decepcionara mucho, pues tipo lo que has dicho de Mass Effect, por así decirlo. No, de Mass Effect no, ¿de cuál era, tío? Sí, de Mass Effect 3, pero en un 2. Sí, el Gigante también, bueno. A ver, no, pero es que será muy malo, pero no pero que no sea malo, o sea, no tiene por qué ser malo. Que sea un juego que digas, pues no está mal, pero no lo que esperaba. Pues hombre, no lo he dicho, pero no sé si lo habéis dicho alguno. El Halo 2 lo he dicho me yo. Pareció una maravilla. Sí. Y otro que no era malo, que era un buen juego, pero bueno, era malo de lo mismo, era Sonic 2, tío. Y era bueno, estaba muy bien, pero yo le cogí, no sé, le perdí un poquito la gracia. Tampoco era plan de que lo convirtiera en un RPG, porque era lo que era. Pero bueno, además creo que era una época en la que las continuaciones no tardaban 4 años en salir, ni 3. Claro. Es que eran casi a los 6 meses o a los 8 ya tenían la segunda parte en las tiendas, o al año como mucho. Entonces a lo mejor, no sé si a lo mejor porque estaba cebado de jugar al Sonic tantas veces, de la novedad. Cuando llegó Sonic 2 no le hice mucho caso, la verdad. Y ya te digo que no es un mal juego, pero vamos. Te refieres al Sonic Adventure 2, ¿no? Bueno, el Sonic Adventure 2 de Dreamcast también. Pero el Sonic 2, que yo sé que hay mucha gente que le encanta, te parece uno de los mejores, pero a mí no tuve ningún interés. Jugué un rato. Yo creo que Sonic 2 es un juego que está bien y que todos los demás son una puta mierda. Yo defiendo Sonic 2. Como continuación. Sonic 2 me parece un buen juego. Bueno, esto ya lo hemos hablado, con un diseño de personajes sublime y con una música acojonante, pero como juego, bueno, es normal, pero los otros son mierda. Bueno. Ahí está. A ver, Aureal, ¿te ha dado tiempo a pensar mientras tanto? Sí, ¿no? Sí, no. Yo iba a decir Driver 3. ¿Cómo? Pero que me digas segunda parte, capullo. ¿Otra trampa o qué? Joder, ¿me estás diciendo segunda parte? Pues dos. Pues Driver 3 no, pues Driver 2. Joder, es que segunda parte en sí no. Ahora mismo antes de decir, te puedo decir Devil May Cry 2 como antes, que es la que. Vale. Pero si hablamos de secuelas, te puedo decir Driver 3. Venga, pues vale, me vale. Si era una. Pues venga, no. Pues es que. Era malísimo ese juego, sí. Pero es que ese juego era malo, ¿eh? No, tío, pero es que se notaba que había dinero en algunas cosas. Había cosas que estaban trabajadas, las físicas de los coches. Y había la banda sonora. Es que Reflections para eso. Sí, era muy tenía buenas, ambición, tío. Pero al mismo tiempo tenía prisas. Habían sacado con bugs a Cascoporro. Sí. Era un desastre que no se podía salvar. Y te daba rabia porque había cosas que sí que se notaba que se habían esforzado. El problema con ese juego y con otros muchos es que estaba GTA ahí ya. Pues sí. Entonces, claro, no, es todo lo que fuera intentaron copiarlo mínimamente parecido, sí. Iba a ser una décima parte de bueno, porque como GTA, o sea, es que no lo podía hacer nadie y a estas alturas igual. O sea, no puedes hacer un juego como GTA en la vida, porque no lo vas a poder hacer. Y claro, todos se comparaban con GTA y se llevaron una hostia de escándalo de dimensiones astronómicas. Correcto. A ver, esta más fácil. Segunda parte que os gustaría ver un remake. Esta es más fácil. Yo tengo dos. Empiezo yo por aquello de daros un poquito de tiempo. Una, Banjo-Tooie, que además es un juego súper desconocido, luego yo creo que vendría bastante al caso, la verdad. Y luego, por supuesto, que he dicho antes, Rogue Squadron 2, Rogue Leader, que lo pide a gritos. Pero como está el tema de la licencia por ahí, es un poco putada. En ese orden, Banjo-Tooie y luego Rogue Leader. A ver, ¿alguien ha...? ¿Os ha dado tiempo a pensar? Driver 3. Driver 2 ahora.
Hostia, ni idea, ¿eh? No, mira, Silent Hill 2 y Soul River. Te digo dos. Muy bien. Compro los dos, además, ¿eh? Soul River podría dar para... En las manos correctas podría dar para un juego real. Pero sobre todo Silent Hill 2, siguiendo un poquito el modelo de los remakes de últimos de Resident Evil, tendrían además ya la base para un juego redondo. No tendrían que crear nada mucho más ambicioso a nivel argumental ni nada así. Y lo tendrían ahí rodado para hacer un remake en condiciones. Sí, la verdad es que pienso bastante igual. José Luis. Hacer un remake. Sí. A mí, si lo hiciera el creador original, ¿sí?, me gustaría que hicieran un... Pues volver otra vez a hacer un Maniac Mansion, tío, pero con la gente original. Joder, macho, eso es súper rebuscado, ¿eh? Y bien hecho. O sea, bien hecho no me refiero a que estuviera mal hecho en su momento, sino sí, con medios, con pasta y bien hecho. Bien. Me encantaría. Para jugármelo actualizado. Muy bien. Lazarín. Pues yo tengo que decir Capcom vs SNK 2, tío. Pues bien. Yo también. De apuestos, pero como el Street Fighter 4, ¿eh? No como el 5. Yo compro, ¿eh? O sea, que hagan un crossover de estos, pero no como Street Fighter Cross Tekken. Con un poquito más de profundidad y un poquito mejor, y lo petan. Muy lo bien. Petan. A ver. Este es más chungo, pero yo lo tengo más o menos claro. Segunda parte, que has, ¿cómo decirlo? Catalogada un poquito underrated, o sea, un poquito vilipendiada, que vosotros penséis que ha sido de manera injusta. Yo antes, por ejemplo, lo habéis dicho, el que ha dicho antes José Luis, para mí Metal Gear Solid 2, que le dieron bastantes hostias en general, a mí me parece que es muy bueno. Y desde luego ha adelantado su tiempo y gráficamente era una burrada total y absoluta. Y yo rescato un poco Zelda 2 de NES, que, a ver, evidentemente no lo que esperabas, además a mí el Zelda 1 me gustó mucho, pero no es tan malo ni mucho menos. De hecho, me parece un juego que no está mal. Así que me quedo con esos dos. A ver, Aureal, que yo creo que tiene más claro. Por no repetirme y volver al juego que he dicho antes, como mi segunda parte más destacada, me he dado cuenta de que Wolfenstein 2, de los que están haciendo los recientes, es muy vilipendiado. Puede ser. Y a mí me pareció, sí. Puede ser, sí. Me pareció un juego que abundaba sobre la historia de que habían empezado con el primer remake y la llevaban un paso más allá, y tenía momentos que mezclaba lo emotivo y el humor, y lo llevaba todo muy bien. Pero luego te das cuenta de que es un juego bastante denostado en general. Sí, puede dentro ser. De esta nueva saga. Sí, puede ser. A mí me gustó mucho, de hecho, esa juego. Bueno, a mí es que esa saga me gusta. Sí. Menos el Wolfenstein, ¿cómo se llama? El Youngblood, que me parece una auténtica basura. El Youngblood, el de las hijas. Me parece una auténtica basura. A mí los otros me parecen muy buenos. A ver, José Luis. Repite la pregunta. Así me gusta que estés atento, macho. A ver, segunda. No, si es que se me... Dime. Segunda parte que tú consideres que le ha sido un poquito vilipendiada o ninguneada o típico juego underrated de manera injusta. Pues mira, te voy a decir uno, tío, que no sé si lo has jugado. Ay, si es PC, no. Seguramente. No. Que el primero fue una maravilla, que lo sacó Microsoft, que se llamaba Midtown Madness. ¿Te acuerdas? ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno era! ¿Te acuerdas que ibas por la G de Chicago? Y sí, estaba sí, básicamente sí, sí, sí. La G de Chicago, estaba todo el mapa plantado. Y me encantaba, ¿eh? Y luego salió la segunda parte, que también era de Xbox Games Studio, pero lo desarrolló Rockstar realmente. Pasó sin pena ni gloria, no le pusieron, no tuvo la trascendencia del otro, porque el otro era como, no voy a decirte que era un sandbox, un mundo abierto, pero te daba mucha libertad para moverte por donde quisieras y hacer lo que quisieras y participar en eventos. Me acuerdo que lo jugué en su momento con el volante de Microsoft, que tenía force feedback y todo. Estando del año 2000 o el año 1990 y algo, o sea, eso hace 20 y tantos años. Y la segunda parte, me acuerdo que cuando llegó, que lo jugué también en... Y ese salió, me parece que salió para PC también. Y me acuerdo que a mí me siguió gustando y le dieron palos para... Sí le dieron, sí. Como una estera, sí le dieron, tío. Sí. Pero bueno, a lo mejor incurro en la incongruencia de que al Bioshock 2 le pedía que cambiara, el Midtown Madness no cambió mucho, ¿sabes? Pero bueno, a ver...
Y ya está. Cuando te gusta un juego, te gusta un juego. Este lo que hacía era, la segunda parte era San Francisco y Londres. Uh-huh. El primero creo que era Chicago, me parece. Creo que sí, era. Algo así era. Muy bien. Lazarín. Pues es el Mito Madness, básicamente. Lazarín. Pues yo me tengo que quedar con Watch Dogs, tío. Porque, por un lado, ha habido gente que, como el primero le decepcionó, no sé muy bien por qué, bueno, jugaron una mierda, que eso me lo ha admitido mucha gente. Pero es una mierda, ha jugado, no. Pero es una mierda, downgrade, no sé qué. Y esas cosas, y hay gente a la que directamente no le gustó, pues el 2 no lo han querido ni ver. No les ha hecho gracia a Marcus no lo han querido jugar simplemente porque el primero era el primero, aunque está claro que el argumento del primero era una mierda peregrina, que si mi sobrino, que si la prima del pueblo, estas cosas. Pero el 2 es un auténtico juegazo y es de los mejores sandbox que se han hecho en la anterior generación con diferencia, y hay un montón de gente que ni lo ha probado simplemente porque se llama Watch Dogs, y yo creo que se merece una oportunidad. Muy bien, bien tirado. A ver, ya la última. Venga. Esta bueno, fácil, yo creo que está facilita, ¿eh? Segunda parte que desearíais que apareciera para vuestra consola o formato favorito. En mi caso, es que es muy fácil, Super Metroid 2, tal cual. Mi consola favorita, Super Nintendo. ¿Y qué segunda parte querría? Super Metroid 2, a muerte con eso. Tal cual. A ver, Lazarín, consola favorita, juego favorito. A ver, ¿tú lo tienes claro o no? Qué complicado, tío. Mira, te lo voy a decir yo que lo tengo. Muy bien, hombre. Venga. Y me voy a escapar de cosas modernas y tal. Me voy a ir a una cosa también de Xbox. A mí, al margen de los juegos de coches, me encantan los juegos de combates aéreos. Me encantan. Desde el Combat Flight Simulator, los Ace Combat, todo lo que me pongas con aviones, me encanta. Y hubo un juego que salió para PC y que luego salió para Xbox, que se llama el Crimson Skies. Hostia, el Crimson Skies. No sé si os acordáis de él. Sí, sí, sí me acuerdo. Que a mí me encantaba. Yo flipé en colores con los escenarios, las islas aquellas. Me moló. Y luego además tenía su historia y todo el rollo. Y además en el desarrollo visual que tenía, que era como muy años 30, años 40, era una cosa así muy... Sí, me acuerdo de la avionetilla esa, tío. Sí, sí, sí. Muy característica. Sí, sí. A mí me encantaba. Y siempre me quedé con la gana de que hicieran una segunda parte en una consola con más capacidad técnica. Ya sé que es un género que ahora mismo no es que sea de los más demandados, pero es un juego que después, años después, he puesto la Xbox solamente para volverlo a jugar, para ponerlo. Porque salió una versión que no era exactamente la de PC, pero vamos, sí era más o menos parecida. Muy bien. Bien tirada esa. A ver. Qué maravilla. Yo ahí tengo un par de cosas. Por ejemplo, la gente que hizo Crimson Skies fue la que hizo aquel que ibas a pie y luego llevabas como un propulsor en la espalda, que tenía niveles que tenías que ir como subiendo, que era como verticales, era un shooter. Tenías que ir ocultándote así en... Ese era de Capcom. Ese era de Capcom. Estaba pensando en ese juego. Puede ser ese. A mí ese juego me encanta. Madre mía. Joder, Lázaro, es que era muy raro, tío, no era malo. Y molaría verlo con las posibilidades que da la nueva generación, por ejemplo. No, madre. Está ese, y por otro lado, mi querido Extermination, que es el survival horror de mis amores, que lo menciono, igual que menciono al señor Phil, y me meto con el Street Fighter V, Extermination no puede faltar. Muy bien. Así que me quedo ahí con ese combo. Tal cual, ala. A ver. Qué bueno era Dark Void, tío. Y qué maltratado, por Dios. Porque era una pedazo de mugre absoluta. A ver, Aureal. Ya. Yo tengo también un combito guapo de Ponzoña, que solo me gusta a mí, y Jugarral. Assassin's Creed 2 ha salido ya. Didi. Que el Assassin's Creed 2 ha salido ya, que eso no vale. Jugarral sería un Bully 2. Vamos ya. Sí, pero no. Bien. Vale, bueno. Sí, no, muchas gracias. Sí, gracias por aprobar raspado.
Y otro que solo querría yo la secuela y solo la iba a jugar yo, me parece, sería Wet 2. Hostia, la ibas a jugar tú, pero vamos. El web. O sea, yo te doy dinero por no ver eso Madre en la mía, puta tío. vida, Yo lo vamos. disfruté mucho, me gustó muchísimo la banda sonora y me gustaría una secuela en Madre condiciones. mía, tío. Madre Pues nada, el mía. bodrio. Menudo Madre bodrio, mía. madre mía, tío. He Sí, avisado, ¿eh? He joder. avisado de que era un combo Sí, guapo. Will. El combo de la escoria. Muy bonito. Muy bien, broche de oro para terminar el programa. ¿Qué te ha parecido, José Luis? Nuestro gusto, bien, ¿no? ¿Qué? Pues bueno, me parece muy bien. Bien, yo no me meto con lo que guste y lo que deje de gustar. Me parece perfecto. Muy bien, No, así a mí me nunca gusta. me han guiado esas cosas, te quiero decir que me parece bien. A ver, que he aguantado durante muchos años a Marcos, o sea que ya estoy También es entrenado, verdad, ¿sabes? también es verdad. Que eso ya es un entrenamiento duro, ¿eh? Es de Hombre. cinturón negro quinto Es dan. un, es un, es un entrenamiento en versión original japonesa, no te digo más. Sí. Yo, ojo, yo me estoy sacando el máster con Lazarín. Y como se está sumando Urea últimamente, que telita Buah. marinera, fíjate la mierda que nos ha dejado para el final. O sea, un juego que no le gustó a A que nadie. sí, el pastelito. He dejado ahí Qué maravilla. el regalo. Que hay que poner ahí el tono, ahí el toquecito Sí, original a las cosas. originalísimo. No se ha jodido, como para no serlo. Es auténtica ponzoña lo que le mola, pues nada, tío. En fin. Esa Vaya, es. que. Probad, chavales, no olvidéis Pac-Man probar, 2. probar Pac-Man Correcto. Adventure 2, que se os va a quedar el Sí, culo es una torcido. auténtica delicia. Así que nada. Pues nada, con esa delicia nos despedimos. José Luis, un placer, macho, como siempre. Igualmente, muchas Tiene gracias. más paciencia que el Santo Job, tío. En fin. Igualmente. Aureal, la misma mierda de siempre. Ya pensaré en nuevas basuras para próximas entregas. Sí, se te da bien, ¿eh? Eso se te da bastante ¿A que bien. sí? Lazarín, por cierto, Lazarín, cuidado que tu gato se te va a comer Sí, algo que tiene está detrás. ahí, nada, se tumbará ahí en la manta. Es que lleva un rato, no, No. no sé si me habéis visto escapar un poco así del plano de la webcam, intentando que no se comiera los cables que tenía cerca. Pero nada, Sí, le he yo. dado comida, que no tenía, lógicamente, que, o sea, no da por culo así por dar por culo. Él lo Tienes hace a un motivo, conciencia. ¿no? Entonces le he puesto comida y ya se ha quedado tranquilito. Muy Así bien, que pues nada, no nada. tiene, ya no hay peligro. Pues nada. Con el gatito de Lázaro, nos vemos hasta la semana que viene. ¡Chao! Eso es. ¡Chao! Adiós. Hasta luego. Chao, chao.